32. Frank Piston, fiscal adjunto, cambió de postura en la silla de madera. En ese momento habría dado cualquier cosa por coger al sádico que compraba el mobiliario del juzgado del condado de Salavan. Diez minutos, o cinco, en un oscuro callejón le habrían bastado para dejar bien clara su opinión. Había estado en docenas de salas y despachos del juzgado, un edificio de cinco pisos y todas tenían las mismas sillas raquíticas con asiento plano y respaldo con bultos justo donde no tenía que haberlos. La sala de sesiones de la Junta de Indultos y Libertad Condicional no era ninguna excepción. Una mirada a su reloj le arrancó un suspiro de desconsuelo. Las seis en punto. Su caso sería el último en ser escuchado, cuando por derecho le correspondía ser el primero de la lista. A fin de cuentas, no había ninguna razón para no despacharlo en cuestión de minutos y mandar a la cárcel a Edmundo Ayar para que se pudriera otros diez años. En cambio, tenía que presenciar una docena de casos, cada cual más aburrido. Parecía mentira que un fiscal adjunto tuviera que pasar por eso. Pensar que se le estaba durmiendo el cuerpo del trasero para abajo, cuando ya hacía una hora que se habían ido todos. Para eso había soportado cuatro años de facultad de derecho. Para eso se había gastado cerca de 100.000 mil dólares. Media hora antes, después del caso del violador en serie, había tenido miedo de que la Junta levantara la sesión y lo hiciera volver la semana siguiente para otra tortura, pero al final habían decidido oír los pocos casos que quedaban. Al violador, lógicamente, le habían denegado la condicional. Como a casi todos. Era una junta dura de roer. Pistón pensó que si alguna vez delinquía, lo más aconsejable sería hacerlo en otro condado. Por fin llegó su hora. Al conductor borracho que había atropellado a un peatón de edad avanzada, homicidio involuntario con circunstancias agravantes, 20 años, le habían denegado la condicional. Era previsible. Walt Corso, el viejo con cara de vinagre que presidía la comisión, carraspeó. A continuación, la Junta de Indultos y Libertad Condicional revisará el caso de Edmundo dijo, mirando el portapapeles que tenía delante. Hubo un movimiento general en la mesa de la Junta. Pistón se fijó en que no faltaba ni uno de los doce miembros, tal y como lo exigía la revisión de un caso de asesinato. Ahora que los parientes del conductor borracho habían salido cariacontecidos de la sala, no quedaba casi nadie, solo la Junta, un secretario, algunos funcionarios y Pistón. Ni un miserable periodista. Oaíar lo tenía más que crudo para salir. Lo sabía todo el mundo. Pistón ni siquiera entendía que hubiera pedido tan pronto la condicional, habiendo matado a seis personas. A su derecha, una puerta comenzó a abrirse. Poco después apareció Edmundo Oaíar en persona, esposado y con un celador a cada lado. Pistón se irguió en la silla. Aquello no era normal. Había contratado a un abogado. ¿Qué hacía Guaillard personalmente allí? Los que no se sorprendieron fueron los miembros de la junta, que esperaron en silencio a que Guaillard fuera conducido ante la mesa. Corso volvió a mirar su portapapeles y apuntó algo. Señor Guaillard, tengo entendido que pidió asistir a la sesión pero que ha rechazado los servicios de un abogado o un asesor y prefiere representarse a sí mismo. Efectivamente, señor, respondió el preso con respeto. Muy bien. Corso miró a ambos lados de la mesa. ¿Quién es el agente de la condicional? Uno de los funcionarios del fondo se levantó. Yo, señor. Forster, ¿verdad? Sí, señor. Hacer QS. Forster se acercó por el pasillo central. Oaillar lo miró y asintió con la cabeza. Corso cruzó los brazos sobre la mesa y se inclinó hacia el agente. Debo decirle, Forster, que nos ha sorprendido que este caso pasara la criba. No sois los únicos, pensó Frank Piston. Las condenas del señor Oaillar no eran consecutivas, dijo Forster. Las está cumpliendo simultáneamente. Sí, eso ya lo sé. Guayar, el asesino, se aclaró la garganta y miró el papel que tenía en la mano. Señor, empezó a decir: había pensado solicitar la libertad condicional por motivos especiales a causa de mi salud. Eso ya era pasarse de la raya. Guayar era la buena salud personificada. Pistón se levantó como un resorte, haciendo chirriar escandalosamente la silla de madera contra el suelo. Corso lo miró con mala cara. Desea intervenir, señor. Pistón, Frank Pistón, fiscal adjunto. Ah, sí, el joven Pistón. Adelante con su interrupción. Me permite señalar que las personas condenadas por delitos con agravantes no pueden optar a la modalidad especial de libertad condicional. La Junta lo tiene en cuenta, gracias. Puede proseguir. Señor Bayard. Como le estaba diciendo, había pensado pedir la libertad condicional por motivos especiales, pero después me informaron de que no era necesario. Es lo que pone en el sumario. Corso miró a la gente. ¿Le importaría explicarlo, señor Forster? El señor Baillard ha acumulado un periodo excepcionalmente largo de buena conducta, el máximo permitido, para ser exactos pistón se irguió aún más. ¿Pero qué estaban diciendo? Con la de comentarios que le habían llegado sobre los problemas que causaba Guayar en la cárcel. Era el peor de los criminales, un asesino insensible y listo como un zorro. Se pasaba todo el día enfrentando a los presos entre sí, provocando peleas y motines y sembrando la discordia entre los vigilantes. Por no hablar de una larga serie de asesinatos en la propia cárcel. Las cuchilladas a otros presos no eran precisamente una modalidad de remisión de pena, aunque no hubiera pruebas. Dicha buena conducta, sumada a los trabajos comunitarios de Guayar y su participación en programas laborales y grupos de rehabilitación, ha adelantado la fecha en que podía optar a la libertad condicional, con supervisión obligatoria incluida, claro está, al 29 de septiembre de este año. Pistón sintió una sacudida y al instante se puso de pie otra vez. Solo faltaban dos días para el 29 de septiembre. Que Guayar puede optar a la condicional. Tan pronto. Imposible. Cor lo miró. Tiene algo que añadir, señor Pistón. No. Bueno, sí, que la buena conducta es un privilegio, no un derecho. No modifica el hecho de que Guayar, aquí presente, matara a seis personas, entre ellas dos policías. Olvida, señor Pistón, que el señor Guayar, aquí presente, fue condenado por el asesinato de una sola persona. Pistón soltó una palabrota para sus adentros. Era verdad. A Guayar solo lo habían juzgado por el asesinato de su última víctima. Se debía a una serie de tecnicismos jurídicos y un mal uso de las pruebas. Aunque en retrospectiva pareciera insensato, el fiscal del distrito había preferido una condena segura al riesgo de que Guayar quedara libre por poca solidez en las pruebas. Hasta la prensa había puesto el grito en el cielo. Tan mala memoria tenían los tipejos de la Junta. Lo que dijo en voz alta fue: No, señor, no lo olvido. Solo pido que se tomen en cuenta las circunstancias de los asesinatos, las características de las atrocidades de Guayar. Señor Pistón, está diciéndole a la Junta cómo debe cumplir su cometido. Pistón tragó saliva. No, señor. Corso enarboló un fajo de papeles. Tiene todos los datos de la sesión. Está en posesión del sumario. No, señor. Entonces, joven, Siéntese y muérdase la lengua hasta que tenga algo que valga la pena decir. Guayar se giró para mirar a Pistón. Fue una simple mirada, que duró muy poco, pero dejó helado al fiscal adjunto. Era la mirada de un gato a un canario. A continuación, el preso volvió a sonreír a la junta. Afectado por el hecho de que Guaiar optara a la libertad condicional, y por su mirada, Pistón intentó tranquilizarse y pensar con lucidez. No había que olvidar a quien tenían delante. Todo el mundo sabía que a los policías los había matado Guayar. Les había tendido una emboscada. De hecho, sus planes incluían el asesinato de un agente del FBI. Eso difícilmente se le olvidaría a Corso, que era tan severo como se lo permitía su cargo de jefe de la junta. En todo caso. Primero habría que pasar por todos los detalles del sumario. Parecía difícil que Guayar lo superara. Fue como si Corso le leyera el pensamiento. Muy bien, señor Forster, pasemos al sumario. Toda la Junta ha tenido la oportunidad de consultarlo, y debo decir que nos han sorprendido un poco sus conclusiones. Lo entiendo perfectamente, señor, pero me he ceñido a la evaluación y los datos pertinentes. No, señor Forster, si no es que ponga nada en duda. Siempre ha demostrado la máxima escrupulosidad en los sumarios. Ocurre, simplemente, que nos sorprende un poco. Corsojeó el informe. Los perfiles sociales, los test psicológicos, el historial de adaptación institucional del preso. Nunca había visto puntuaciones así. Yo tampoco, señor, dijo Forster. Aguayar, que estaba al lado de la gente, le brillaron los ojos. Los testimonios que aporta son igual de llamativos. Todos proceden de la base de datos, señor. Corso echó un vistazo a las últimas páginas del documento y lo dejó en la mesa. De todos modos, no sé por qué nos sorprendemos tanto. A fin de cuentas, si estamos aquí es porque creemos en la eficacia de nuestro sistema penitenciario, no. Hemos hecho un gran esfuerzo por acercar estos servicios y estas oportunidades de rehabilitación a nuestros presos. Entonces, ¿por qué nos admira tanto encontrar un caso en que ha funcionado la rehabilitación, un éxito? Dios mío, pensó Pistón. Solo había una cosa que pudiera inducir a Corso a la benevolencia, que le pusieran delante la zanahoria de un ascenso. El corso jefe de la Junta de Indultos era el mismo corso que aspiraba a un escalio en la Asamblea, y que Edmundo Aillar pasara de ser un asesino sádico a un ciudadano arrepentido y reformado sería un triunfo personal incomparable. Imposible. Aillar era una víbora, un loco peligroso. ¿Qué contiene el sumario? ¿Qué ha pasado con los tests? Señor dijo Aillar, mirando mansamente a Corso. A la luz de todo ello, quisiera solicitar que la Junta dé el visto bueno a mi petición de libertad condicional, establezca una fecha para mi escarcelación y formule un plan de supervisión. Pistón, cada vez más incrédulo, vio que Guayar volvía a consultar el documento que tenía en la mano. Tiene el proceso dominado. Lo ha entrenado a alguien. Le han enseñado los documentos que tenía que leer. ¿Quién? Se levantó impulsivamente por tercera vez. Señor Corso, exclamó. Corso lo miró con expresión ceñuda. ¿Ahora qué pasa? Pistón movió la boca, pero no le salieron las palabras. Entonces Huayar giró la cabeza con toda naturalidad, y cuando su mirada encontró la de Pistón entrecerró los ojos y se relamió los labios lentamente, primero el de arriba y después el de abajo pistón se dejó caer en la silla. Mientras se reanudaban las intervenciones en la parte delantera de la sala, metió la mano en el bolsillo, sacó el teléfono móvil y llamó al despacho. Le salió el contestador, como esperaba. Empezó a marcar el número privado de su jefe, pero lo dejó a medias. El fiscal del distinto estaba en el campo de golf, jugando una partidita, y tendría el teléfono desconectado como siempre. Se lo guardó en el bolsillo con movimientos lentos, como si estuviera soñando, y volvió a mirar a la junta. Parecía eso, un sueño, una de esas pesadillas en que se ve ocurrir algo terrible, en que se ve cernirse una tragedia, una catástrofe, y por alguna razón es imposible moverse e intervenir. Una pesadilla en la que se tienen las manos atadas. El parecido no iba más allá. Pistón sabía que siempre se acaba despertando de las pesadillas, mientras que de eso nunca se despertaría. 33. Cambio de planes, dijo lasi, inclinándose hacia el taxista. Déjeme aquí mismo, por favor. Esperó a que el taxi cruzase Columbus Circle y se acercara al bordillo para pagar y bajar. Lo vio perderse en un mar de coches amarillos idénticos. Lentamente, con las manos en los bolsillos de la americana, subió por Central Park West. No se explicaba del todo su decisión de bajar varias manzanas antes del restaurante. Debían de ser las ganas de no toparse con ella en la entrada. ¿Pero por qué? ¿De qué era señal? De controlar la situación, quería verla primero, y establecer su propio espacio antes del encuentro. Señal de nerviosismo. Si su estado de ánimo hubiese sido diferente, quizás se hubiera tomado el autoanálisis a broma, pero estaba claro que respiraba demasiado deprisa, y que tenía el pulso acelerado. Christopher Lassie, eminente psicólogo curtido en un centenar de crímenes, estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Los nervios habían empezado por la mañana, lentamente, con el impulso de coger el teléfono y llamar a Tabarnón de Green. La reserva ya la había hecho Eden, pero la sí quería elegir personalmente el comedor. Levantar el auricular y volver a colgarlo había sido todo uno. ¿Qué prefería? El Crystal Room, con su deslumbrante colección de arañas. O el ambiente más rústico del Raftas Room. Resultado, 10 minutos para decidirse, y 15 al teléfono nombrando a conocidos y engatusando a la encargada de reservas para conseguir la mejor mesa. No era su manera de ser. Las pocas veces que salía a cenar, nunca le importaba dónde lo sentasen. Claro que tampoco era muy propio de él mirarse en el cristal de una parada de autobús que era lo que estaba haciendo, ni preocuparse de que la corbata estuviera pasada de moda, o no conjuntara bien, o ambas cosas. Seguro que Eden ya tenía previstas esas reacciones. Seguro que en circunstancias normales lo habrían sometido a una charla previa. Con objetivos tranquilizadores, pero las circunstancias no eran normales. Por alguna razón, la empresa que nunca cometía errores se había equivocado, y ahora la sí caminaba a las ocho en punto de la tarde por Central Park West, absorto por primera vez en varios días en algo que no eran las muertes de los Zour Pilos Wilner. Donde la calle 67 Oeste desembocaba en Central Park, vio titilar un gran número de luces blancas entre los árboles. Tras esquivar varias limusinas, llegó a la puerta del restaurante. Antes de entrar, se alisó la americana y comprobó que no se le hubiera caído el pin de Edén. Hasta en un detalle tan ínfimo como el del pin había tardado varios minutos en elegir el mejor sitio de la solapa, y en asegurarse de que fuera visible, pero no demasiado ostentoso. Tenía la boca seca, y las palmas de las manos sudorosas. Se la secó en la parte trasera de los pantalones, incómodo, y se acercó al bar con paso largo y decidido. Al final, todo se reduce a esto, pensó. Curiosamente, con todo el tiempo que había dedicado a su propia evaluación, y a estudiar a Edén y las superparejas, no había invertido ni un minuto en pensar cómo debía de ser la espera, la curiosidad por el aspecto físico de la supuesta pareja perfecta ni un minuto hasta el día de la cita, en el que prácticamente no había pensando en nada más. La vida le había enseñado con dureza cómo no era su pareja perfecta, como Shirley, su ex-mujer, incapaz de perdonar la debilidad humana, y de aceptar la tragedia. ¿Cómo, entonces? Una mezcla de novias anteriores. Un compuesto generado por su subconsciente. Sería una amalgama de sus actrices más admiradas. La desenvoltura de movimientos de Mirna Loy, la belleza de Claudette Colbert. Se quedó en la entrada del bar. Había varias mesas ocupadas por parejas o pequeños grupos que hablaban en voz alta. En el bar había clientes solos, y... La vio. Al menos pensó que debía de ser ella, por la simple razón de que tenía un pin idéntico al suyo en el vestido. También porque lo miraba, y porque se había levantado del taburete para acercarse sonriendo. No, no podía ser. No cuadraba con ninguna de sus expectativas. No era una mirnaloy de pelo castaño y cuerpo esbelto, sino una mujer alta y de pelo azabache, sobre los 35 años, con unos ojos picaros de color avellana. La no recordaba haber salido con ninguna chica 15 o 20 centímetros más alta que él. Christopher, no. Dijo ella, dándole la mano. Señaló el pin con la cabeza. Reconozco el accesorio. Sí, contestó. ¿Y tú eres Diana? Diana Miran. Su acento también le sorprendió, una voz melosa de contralto, con una musicalidad típicamente sureña. El intelecto de las mujeres sureñas siempre le había inspirado un desprecio totalmente irracional como su acento, que le daba de entera. Empezó a preguntarse si el proceso de emparejamiento había sido tan erróneo como su incorporación al tanque. Entramos, propuso. Diana se colgó el bolso en el hombro. Fueron a hablar con la encargada de las reservas. Las y miran, para las ocho, dijo él. La mujer del otro lado de la mesa consultó un libro muy grande. Ah, sí. En el Teras Room. Síganme, por favor. La había elegido el Terasrum Room porque le parecía un marco más íntimo, con molduras artesanas en el techo y unos grandes ventanales con vistas a un jardín privado. El camarero que les hizo sentarse llenó sus copas de agua y se retiró con una inclinación, dejando dos cartas en la mesa. Al principio, ninguno de los dos habló. Sus miradas se encontraron y ella se rió. ¿Qué pasa? Preguntó Lacy. Diana negó con la cabeza y cogió la copa de agua. No sé. Es que, no eres como esperaba, respondió. Supongo que soy más viejo, más flaco y más paliducho. Ella volvió a reírse, algo ruborizada. Perdona, dijo él. Bueno, ya nos dijeron que no tuviéramos prejuicios, no. Lacy a quien no le habían dicho nada, se limitó a sentir. Vieron llegar al sumiller, con su tastebín de plata colgado al cuello. Desean algo de la carta de vinos. y miró a Diana, que asintió con entusiasmo y dijo. Decide tú. A mí me encanta el vino francés, pero no es que lo conozca mucho. Un Burdeos, por ejemplo. Naturellement. Las y cogió la carta de vinos y le echó un vistazo. Tomaremos el pichón Longueville. ¿Pichón Longueville? Preguntó Diana, después de que se fuera el sumiller. El Super Second de Pauillac. Parece que es buenísimo. Super Second. Sí, ya sabes, con todas las cualidades de un Premier Cru, pero más económico. Las y dejó la carta en la mesa. Creía que no sabías mucho de vinos. Diana bebió un poco más de agua. Bueno, muchísimo menos de lo que debería. ¿Por qué? Porque el año pasado fui seis semanas a Francia y pasé una en la región de los vinos. Las y silbó. Lo que me da vergüenza es acordarme de unas cosas y no de otras. Por ejemplo, me acuerdo de que el siatou más bonito era el de Beikebel, pero no me preguntes por las mejores cosechas. De todos modos, creo que te corresponde el título de degustadora oficial de la mesa. Bueno, no digo que no. Diana volvió a reírse. Normalmente a la si no le gustaba la gente que reía demasiado fuerte y a menudo. Solía ser una excusa para no decir algo con palabras. La risa de Diana, sin embargo, era contagiosa. Lacy sonrió sin darse cuenta. Cuando volvió el sumiller con la botella, Lacy le señaló a Diana, que miró la etiqueta, hizo girar el vino en la copa y se la acercó a la boca con una irónica exhibición de gravedad. El siguiente en volver fue el primer camarero, que recitó una larga lista de platos del día. El sumiller llenó las copas y se fue. Diana levantó la suya mirando a Lacy. ¿Por qué brindamos? Preguntó él. Dirá por nosotros. Es lo típico. Por los travestis. Contestó Diana con su meloso acento. Alas y casi se le cayó la copa. ¿Qué? ¿Cómo? Pero no te has fijado. ¿En qué? En la escultura. Sí, la de la fuente de delante del edificio de Edén. Una estatua rodeada de pájaros y ángeles. El día que la vi me pareció lo más raro del mundo. No sabía si era un hombre o una mujer. La sinegó con la cabeza. Pues suerte que se fijó uno de los dos. Es Tiresias. ¿Quién? Un personaje de la mitología griega. Tiresias es un hombre que se convirtió en mujer y luego otra vez en hombre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no se pregunta cosas que pasaban en Tebas. Resulta que Zeus discutía con Era sobre quién disfrutaba más con el sexo, los hombres o las mujeres, y, como Tiresias era el único que había probado las dos cosas, lo llamaron para zanjar la discusión. Y. Pues que a Era no le gustó lo que dijo Tiresias, y lo dejó ciego. Típico. A Zeus le supo mal, y concedió a Tiresias el don de la profecía. Todo un gesto. Pero te ha saltado algo. ¿El qué? Lo que dijo Tiresias para enfadar a Era. Dijo que las mujeres disfrutan más del sexo que los hombres. Ah, sí. Sí, nueve veces más. Ya volveremos sobre el tema, se dijo Lasi, y levantó la copa. Pues brindemos, brindemos. Pero no debería ser por los hermafroditas. Diana se lo pensó. Tienes razón. Venga, por los hermafroditas. Hizo chocar su copa con la de Lacy. Lacy probó el vino y lo juzgó excelente. Decidió que se alegraba de que Diana no fuera tan guapa como Claudette Colbert. Lo habría intimidado. ¿De dónde ha sacado la anécdota? Preguntó. La verdad es que ya la sabía. A ver si lo adivino. En el viaje por Francia leíste un manual de mitología. No exactamente. Digamos que forma parte de mi trabajo. Ah, sí. ¿Qué trabajo? Doy clases de literatura inglesa en la Universidad de Columbia. Buena universidad, dijo así, impresionado. De momento solo soy auxiliar, pero cuenta para la titularidad. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, yo diría que el romanticismo, la poesía lírica. Las si sintió un estremecimiento peculiar, como si algo se despertara en su interior. En la universidad, antes de ser absorbido por la psicología y las exigencias del posgrado, le habían gustado mucho los románticos. Qué interesante. Resulta que estos días estaba leyendo a vaso. No es que sea exactamente un romántico, pero. Bueno, a su manera sí. El mejor poeta japonés de haikus. No sé, pero se me han quedado los poemas en la cabeza. Es lo que pasa con los haikus, que son muy traicioneros. Parecen poca cosa, pero luego te vuelven a la memoria por cualquier tontería. Las y pensó en Luis Thorpe. Bebió un poco de vino y recitó. Mudo delante. De estos retoños de la primavera. Bajo el fulgor del sol, Diana dejó de sonreír y puso cara de concentración. Otra vez, por favor, susurró. Las y no se hizo de rogar. Al final del poema, se quedaron callados, pero no fue un silencio incómodo, sino un agradable paréntesis de contemplación. Las no La miró las otras mesas y los colores suntuosos del crepúsculo en el parque. Se le había pasado el nerviosismo sin darse cuenta. Muy bonito dijo finalmente Diana. Yo he vivido momentos así. Hizo una pausa. Me recuerda a otro Aiku de Kobayashi Issa, un autor de más de un siglo después. Recitó. Insectos en la rama. Flotando río abajo. Aún cantan. En ese momento volvió el camarero. ¿Ya han decidido lo que desean pedir? Pues la verdad es que ni siquiera hemos abierto la carta, dijo Lasí. Muy bien. Se fue con otra reverencia. Lasí volvió a mirar a Diana. La cuestión es que son muy bonitos, pero no acabo de entenderlos. No. Bueno, superficialmente supongo que sí, pero son como enigmas con un significado más profundo que se me escapa. Es el gran problema. Mis alumnos siempre me lo dicen pues acláramelo. Te los planteas como si fueran epigramas, pero los haikus no son pequeños enigmas que haya que resolver. Para mí son justo lo contrario, un juego para la imaginación, lleno de insinuaciones que dicen mucho más de lo que realmente parece. No busques un único significado, piensa en puertas que se abren. Puertas que se abren repitió Lacy. Hablando de vaso, Sabes que escribió el haiku más famoso de todos los tiempos. Solo se compone de 17 sonidos, como todos los haikus tradicionales, pero sabes. Lo han traducido al inglés de más de 50 maneras, y ninguna traducción se parece a las demás. Las y sacudió la cabeza. Increíble. Diana volvió a sonreír. Es lo que quería decir con lo de puertas que se abren. El comentario dio paso a otro silencio más breve, en que se les acercó un camarero para llenar la copa de Lassie. Oye, parece mentira. Dijo Lassie cuando estuvieron solos. ¿El qué? Hemos hablado de vino francés, de mitología griega y de poesía japonesa, y aún no me has preguntado a qué me dedico. Ya, ya lo sé. Volvió a sorprenderle que Diana fuera tan directa. No suele ser el primer tema de conversación en las primeras citas. Diana se inclinó. Exacto. Por eso esta cita es tan especial. Justo entonces las y cayó en la cuenta de que no necesitaban hacerse las típicas preguntas de las citas a ciegas. Eden ya se había encargado de todo. Ahora solo les esperaba un largo viaje de descubrimiento. Fue una idea muy liberadora. El camarero volvió y. Al ver que seguían sin tocar la carta, se giró con otra reverencia. Pobre, dijo Diana. Aún esperará hacer otro servicio en esta mesa. Pues sabes qué, contestó Lasia, que creo que está reservada para el resto de la velada. Diana levantó la mano vacía, imitando un brindis. Brindemos por el resto de la velada. Lasia asintió e hizo algo que no se esperaba ni él coger los dedos de Diana y llevárselos suavemente a los labios. Miró por encima de los nudillos y vio que Diana abría un poco los ojos, y que su sonrisa se hacía más amplia. Al soltarle la mano, detectó un olor casi imperceptible. No era de jabón ni de perfume, sino algo propio de Diana, un deje de canela o cobre, u otra cosa que la así no logró identificar. Algo sutilmente embriagador. Se acordó de lo que había dicho Mowgli en el laboratorio de genética de Edén, sobre los ratones y su peculiarísimo método de elegir pareja a través del olfato, buscando aquella cuyos genes fueran más distintos a los suyos, y se le escapó la risa. Diana no dijo nada. Se limitó a arquear las cejas interrogantemente. La respuesta de la sí fue levantar la mano, como había hecho ella anteriormente, pero con la copa de vino por la diversidad del universo dijo. 34. El domingo amaneció frío y hostil. Cuando salió el sol, fue como si enfriase la tierra más que calentarla. Por la tarde, la espuma de las olas del estrecho de Longa Island adquirió un matiz plomizo, y las inquietas aguas parecían negras, presagio de la llegada del invierno. La si estaba sentado delante del ordenador del despacho de su casa con una taza de infusión entre las manos. Milagrosamente teniendo en cuenta el ambiente cargado de la cena, y lo tarde que se había despedido de Diana, había conseguido dormir seis horas, y se había levantado con un cansancio soportable. Lo que sentía era inquietud. Sin datos de Edén que llevarse a casa, y sin acceso a ningún archivo o historial, era imposible progresar en la investigación. Su instinto, sin embargo, le decía que estaba cerca de una revelación. Muy cerca, quizá. Después de pasearse pensativo por la casa, la desesperación lo condujo a internet, y a cualquier dato que pudiera encontrar sobre la empresa. Salieron las típicas banalidades de la red, un timador que pretendía haber descubierto los secretos de Eden y los ofrecía en un vídeo por 19,95 dólares. Páginas en que se aludía oscuramente a las perversas alianzas de la empresa con los organismos de inteligencia. Entre tanta basura, sin embargo, había alguna pepita. Imprimió al azar una docena de artículos y se llevó las páginas impresas al sofá del salón. Las ojeó despacio con los pies sobre la mesa, oyendo los lamentos de las gaviotas. Uno de los documentos era un libro blanco sobre la personalidad artificial y la inteligencia de enjambre un texto complicadísimo escrito por Silver hacía casi una década, y que debía de haberse difundido por la red sin su permiso. Una página de economía hacía un análisis bastante completo del modelo Eden, o como mínimo de la parte conocida por el público, y narraba una breve historia de su integración en el gigante farmacéutico Parmagen antes de segregarse como empresa independiente. Otra web ofrecía una biografía empresarial muy favorable de Richard Silver, el hombre que había salido del anonimato para convertirse en un empresario de relieve mundial. Lassi leyó el artículo con más atención que los demás, y quedó sorprendido por la fidelidad de Silver a sus sueños, también por la energía con que los había convertido en realidad, sin dejarse obstaculizar por una serie de desventuras juveniles sobre las que la página pasaba bastante de puntillas. Era el ejemplo excepcional de un genio que parecía consciente desde muy pequeño de lo que podía dar al mundo. Algunos artículos eran más desfavorables, uno, de un sensacionalismo repelente, prometía sacar a relucir los detalles más, escandalosos y estrambóticos, de Silver, el genio chiflado. En el primer párrafo ponía, pregunta, ¿qué haces si no encuentras novia? Respuesta, programarla. Sin embargo, como el artículo en sí no tenía nada que decir, la lo dejó, se levantó y se acercó a la ventana. Por un lado, era cierto que Silver podía haber encontrado pocas actividades tan lucrativas como la de crear parejas, o que garantizasen tanto el porvenir de su investigación, por otro lado, no dejaba de ser raro. Un hombre a quien todos describían como tímido y retraído ganaba una fortuna con el juego más social, el del amor. El hecho de que Silver no se beneficiara de su propio juego parecía una ironía amarga. Al mirar por la ventana, le vino a la memoria con toda claridad el Aiku que había recitado Diana Miran. Insectos en la rama flotando río abajo, aún cantan. El recuerdo de la cena le hizo sonreír. Al final habían pedido la cena. A esas alturas, la conversación ya era de una fluidez y naturalidad completamente nuevas para él. Su actitud distante se había venido abajo sin una sola protesta. Diana había empezado a acabar sus frases, y en las de ella, como si se conocieran desde niños. Al mismo tiempo, era una familiaridad algo extraña, llena de infinitas y pequeñas sorpresas. Se habían despedido en Central Park West prácticamente a la una. Antes de separarse, habían intercambiado sus teléfonos, pero no habían dicho nada sobre nuevas citas. No hacía falta. La y si sabía perfectamente que volvería a verla, y pronto. De hecho, tuvo la tentación de coger el teléfono e invitarla a comer. ¿Qué había dicho Diana? Que los haikus eran lo contrario de los enigmas. Que no había que buscar un solo significado, sino pensar en puertas que se abrían. Puertas que se abrían. Entonces, ¿cómo había que interpretar el que había recitado ella? Solo tenía nueve palabras. Vio una rama verde de sauce flotando en la corriente, una corriente lenta, con una catarata al fondo. Aún cantan. Los insectos, aún, cantaban porque no sabían lo que les esperaba, o justamente porque lo sabían. Los Wilner y los Thor eran como aquellos insectos, cantando felices en la rama, gozando de una dicha sin límite, hasta su incomprensible final. El teléfono rompió el silencio. Lassie se levantó para cogerlo. Quizá fuera Diana. Tendría que buscar la receta del salmón en Crote. Diga. Chris. Contestaron. Soy Ion. Ion. Ion Coven. Reconoció la voz del agente del FBI que había dirigido la operación de vigilancia de Underling, y se le cayó el alma a los pies. Seguro que llamaba por lo de Eden. Quizá pensara que él así podía conseguirle un descuento, o algo por el estilo. ¿Qué tal, Dion? Dijo. Bien, bien. Oye, no te lo vas a creer. ¿El qué? Le han dado la condicional a Uaillar. Fue como un mazazo. Repítemelo. ¿Qué le han dado la condicional a Edmund Oaéar? Se la dieron el viernes por la tarde. La si tragó saliva. No me había enterado. Ni tú ni nadie. Acabo de saberlo hace diez minutos. Lo he leído en el servidor de noticias. No puede ser. Mató a seis personas. ¿Qué me vas a contar? Debe de ser una equivocación. ¿Qué va? Votó toda la Junta, y hay un informe escrito de la Fiscalía. Lo han soltado con alguna condición. Lo normal en estas circunstancias, vigilancia especial, que en el caso de un tío como Guayar es lo mismo que nada. Un dolor agudo en la mano derecha hizo que la sí se diera cuenta de que estaba apretando el teléfono. ¿Cuánto falta? Semanas. Meses. Menos. Parece que están medio histéricos, y que quieren presentar a Guayar como un ejemplo de rehabilitación. Ya han acabado la criba. Ahora le están buscando alojamiento y están preparando el certificado de puesta en libertad. Dentro de uno o dos días estará en la calle. Madre mía. Lacy se quedó mudo de incredulidad. Christopher. No contestó. Chris. ¿Me oyes? Sí dijo, ausente. Una cosa, aún tienes la pistola. No. Lástima, porque los de la Junta pensarán lo que quieran, pero tú y yo sabemos que el cabrón de Guayar quiere acabar lo que empezó. Yo que tú me armaría. Ah, y acuérdate de lo que nos enseñaron en la academia: no disparas para matar, disparas para vivir. Tampoco contesto. Si necesitas algo, avísame. Mientras tanto, mucho ojo. Coven colgó. 35. Volvía a casa en coche. Todo había empezado así, volviendo de Poughkeepsie por enésima vez, bajo el intenso sol de un viernes por la tarde. Las últimas veces que había hecho de un tirón los 100 kilómetros entre Poughkeepsie y Westport, se había cansado tanto que había tenido miedo de dormirse al volante. En cambio, esta vez estaba muy despierto. Ahora ya tengo lo que necesito, había escrito el asesino. Gracias. Lassie cogió el teléfono del coche y marcó un número. Casa de los Lassie respondió Carl Broden, el hermano de su mujer. Carl. Hola, Chris. ¿Dónde estás? De camino. Llegaré más o menos dentro de una hora. ¿Estás Irley? No. Ha salido a hacer unos recados. Bueno, pues ahora nos vemos. Vale. Oye. ¿Quieres que encienda la parrilla y que marine las gambas que compramos anoche? Buena idea. Y ponme unas cervezas a enfriar en el congelador. Libra 50 está hecho. Las y pensó en su cuñado. Se parecía tampoco a Sirley. Era un hombre campechano, relajado y sin ningún complejo por no ser un intelectual. Sus visitas disminuían considerablemente la tensión de la casa. Esta vez se había presentado de improviso, el día antes, como si hubiera adivinado que su presencia era más necesaria que nunca. y volvió a pensar en Poughkeepsie, y en la imagen descarnada del último crimen. Ahora ya tengo lo que necesito. Gracias. Los policías de Poughkeepsie habían pasado una mañana casi jovial, salpicada de bromas sin malicia y chistes vastos alrededor del dispensador de agua fría. Aunque el asesino había esquivado todos los controles de carretera, estaban contentos por la posibilidad de que no hubiera nuevos crímenes. Pero la sino. Para él, el mensaje era la primera pieza del rompecabezas que tenía sentido, la única comunicación del asesino que daba una impresión de realidad, una pieza tan escueta y tan rotunda que lo ponía muy nervioso. ¿Qué tenía? ¿Qué había necesitado? ¿Había cumplido algún deseo perverso con el asesinato de las cuatro mujeres? ¿Había colmado algún vacío? No, los asesinos en serie no actuaban así. Su sed abrasadora era imposible de saciar. Y aquella incoherencia de los crímenes. A pesar de algunas similitudes superficiales, los mensajes escritos con sangre en las paredes y la disposición de los cadáveres, los dos primeros asesinatos contradecían cualquier perfil básico en una docena de detalles. Y el último. ¿En qué se diferenciaba? Meditó sobre ello al cruzar los condados de Dachis y Patnamacia con Netikat. Estaba seguro de que era la primera vez que el asesino se quitaba la máscara. Porque ya tenía lo que necesitaba. Porque esta vez, en vez de 100 mensajes, solo había dejado uno. Y por qué no estaba escrito en la pared, sino en el cristal. Con la noche de fondo, había que fijarse mucho para verlo. De golpe, su perspectiva del escenario del crimen sufrió un vuelco. Ya no veía el mensaje de sangre desde dentro del dormitorio, su punto de vista había girado 180 grados. Ahora estaba en la oscuridad del bosque, fuera de la casa, mirando el ventanal iluminado, y las siluetas de dentro un comisario de policía, el jefe de homicidios y un psicólogo del FBI. Las mismas tres personas que habían estado en las otras casas. En el fondo sí que había algo en común entre los tres asesinatos, que todos se habían producido de noche, en dormitorios con ventanas grandes. Y con la persiana abierta. Cogió el teléfono desesperadamente y marcó otro número. Policía de Poughkeepsie, División de Homicidios contestaron. Aquí Kravitz. Soy Christopher Lacy. Tengo que hablar ahora mismo con Masterton. Lo siento, agente Lassie, pero hace una hora que se ha ido. Pues páseme con el detective jefe. ¿Cómo se llama? Eijern. Se ha ido con el comisario. ¿Sabe a dónde? Es viernes por la noche. El comisario y el detective Eichern siempre se toman unas cervezas antes de volver a casa. ¿En qué bar? No lo sé. Podrían ser media docena. y pensó deprisa. Kravitz, el agente de guardia, le había parecido un hombre listo y competente. Presté mucha atención, Kravitz. Sí, agente Lassi. Aguantó el teléfono con la barbilla para salir por la avenida Sougatak, en pleno tráfico de fin de semana. Es necesario que intente contactar uno por uno con los bares. Me ha entendido. Que lo ayuden más agentes a hacer las llamadas. ¿Cómo? Kravitz no parecía muy convencido. ¿Es cuestión de vida o muerte, Kravitz? ¿Lo entiende? Sí, señor. Cuando hablé con Masterton, dígale que nos habíamos equivocado con el asesino. No es un asesino en serie. Que no es un asesino en serie. El tono de Kravitz mostraba cada vez más dudas. No, no me entiende. Sí que es un asesino, por supuesto, pero no en serie. Responde a otra tipología. Una tipología que podía decantarse por varias opciones. Algunos mataban al azar desde una torre de aguas, otros buscaban famosos, como Mark David Chapman, pero cuyo punto en común era su condición de seres torturados y sin rumbo en la vida, que solo conseguían dar sentido a las cosas con actos de violencia dirigida. Seguía sin oír nada en el auricular. No tengo tiempo de explicárselo, sargento. Los asesinos de esta subcategoría lo ven todo en términos de dominación, control y venganza. Este, concretamente, odia a los policías. Es probable que intervenga un factor de fascinación, una dinámica de amor y odio. Puede que tuviera un padre autoritario y policía. No lo sé, pero lo que está claro es que se ajusta al perfil. No lo entiendo, señor. Usted, que vio a las tres primeras víctimas, ya sabe que no había ninguna pauta. Los mensajes sin sentido en las paredes, la disposición de los cadáveres. Todo era incoherente. ¿Por qué? Porque el criminal imita a un asesino en serie. Por eso no cuadraba, porque solo era un truco. Se fijó en los ventanales que había en cada casa, y en que siempre era de noche. El asesino no había salido huyendo. Siempre estaba fuera, eligiendo a sus víctimas entre los policías. Las mujeres asesinadas eran simples cebos. ¿Qué? La y llegó a Greens Farms Road. En uno o dos minutos estaría en su casa y podría ocuparse personalmente de las llamadas. De momento no tenía más remedio que fiarse de Kravitz. Cada segundo era vital. Haga lo que le digo, encuentre a Masterton y repítale todo lo que acaba de oír. Ellie y Herm siempre estaban en la ventana tienen que tomar medidas para protegerse. Dígale que busque a un hombre blanco de menos de 30 años, alguien que vaya solo, pero que no destaque. Es probable que conduzca un deportivo, para compensar su falta de autoestima. Pregúnteles a los demás agentes si últimamente se han fijado en alguien que vaya por los bares o los restaurantes de policías intentando caer bien, como si fuera uno más. Otro silencio en el auricular. Kravitz, por favor. ¿Me entiende? Sí, señor. Pues manos a la obra. La manzana de delante ya era la de su casa. En esa zona había menos tráfico. Justo cuando colgaba el teléfono, un coche salió por su calle y pasó en dirección contraria, hacia Campo. U. Era un Pontiac Firebird rojo. No le prestó atención en él. Estaba pensando que él también era una de las posibles víctimas. También lo habían visto en la ventana. Tendría que sacar a Carly Sirley de la casa con los inevitables y mordaces comentarios de Sirley sobre los peligros de su trabajo, y plantearse qué hacer con su. De repente tuvo una revelación: un Pontiac Firebird rojo, de un modelo reciente. Frenó un poco y miró por el retrovisor, pero ya no estaba. Volvió a pisar a fondo el acelerador y dobló la esquina con un chirrido de neumáticos, mientras desenfundaba su pistola. Pero al ver la casa sintió un terror frío. Ya sabía, con terrible certeza, que encontraría dentro. 36. Lasí se apoyó en el respaldo de la silla para contemplar el techo, desde donde parecían observarlo columnas y columnas de números, nombres y fechas. Llevo demasiado tiempo mirando todo esto, se quejó, cerrando los ojos. Oyó un roce de papeles al otro lado de la mesa. ¿Qué? Algo nuevo, preguntó. Nada, respondió Tara. Las abrió los ojos y se desperezó. A pesar de una noche plagada de sueños y recuerdos siniestros, se había despertado lleno de energía. El fin de semana había transcurrido sin novedad. Mientras iba hacia Edén, había llamado por el móvil a Diana Miran, y al oír su voz había sentido un estremecimiento íntimo, casi adolescente. Después de una conversación corta pero apasionada, habían quedado para cenar en casa de las y el viernes siguiente. Los preparativos mentales lo tenían tan ocupado que solo se acordó de su humillación en el punto de control 3 al verlo delante. Por suerte, los vigilantes no eran los mismos que el viernes, y pasó sin problemas. Ahora ya había transcurrido media mañana, y su entusiasmo se había ahogado en un mar de datos. Tenían demasiado material. Era como pasar todo un pajar por el tamiz sin tener ni la seguridad de que contuviera una aguja. Con un suspiro, cogió las evaluaciones internas del Insights OURP y las ojeó, tan solo por hacer algo. Y la tercera pareja, los Connelly. Preguntó. Se van mañana a las cataratas del Niágara. A las cataratas del Niágara. Es donde pasaron la luna de miel. Las cataratas del Niágara pensó la así. Buen sitio para un asesinato. O para un suicidio. En el lado canadiense no tenemos mucho margen de maniobra, explicó Tara. Estuve casi todo el sábado organizando la vigilancia pasiva. Esperemos que no pase nada. Al menos has tenido algo que hacer durante el fin de semana. Tara sonrió con picardía. Tú tampoco es que tuvieras la agenda en blanco. ¿Te refieres a mi cita? ¿Cómo salió? No tenía el físico ni la voz que esperaba, pero sabes qué? Que a los diez minutos ya me daba igual. Nuestras investigaciones han demostrado que solemos sentirnos atraídos por la persona equivocada. Podría ser la razón de que fracasen tantos matrimonios. Oye dijo y tras un breve silencio, ¿por qué no quedas con la pareja que te asignaron? No es demasiado tarde. Habla con Mowgli, a ver si pueden cambiar la reserva. Ya te lo expliqué. ¿Cómo voy a quedar, sabiendo lo que sé? Yo quedé con Diana Miran sabiendo lo que sabía, y la volveré a ver el viernes. Bueno. Pero yo trabajo en Edén. Ya te dije que. Sí. Sí, el efecto Oz. ¿Sabes qué te digo? Que es una bobada. Es su opinión profesional, doctor. Sí. Lassie sí se inclinó. Mira, Tara, Edén es la que forma las parejas, pero después del primer contacto es como si ya no existiera. Solo estáis tú y la otra persona. Si te encuentras bien con él, lo notarás. Tara lo miró en silencio. Esto, tarde o temprano, lo solucionaremos, continuó así, y quedará como un recuerdo sin importancia. El pasado hay que asumirlo en cualquier relación. Tú le reprocharías a él que en la facultad hubiera salido con animadoras. Es tu gran oportunidad, Tara. Hazle ja, caso a uno que estuvo hace dos noches en el restaurante. Lassie se dio cuenta de que ya había hablado bastante. A trabajar, pensó. Dejó el dosier del Insight Thorpe, empezó a ojear sus informes médicos e hizo una pausa. Tara. Tara lo miró con cierta reticencia. Este chequeo del Insight Thorpe. ¿Te refieres a la reunión de clase? No, al segundo chequeo. ¿Es normal que los médicos receten? No. Eso aquí no se hace. La tardó en comprenderlo. ¿Qué has dicho? Preguntó al fin, sorprendido. Que no hacemos segundos chequeos. Entonces, ¿esto qué es? Empujó el informe médico hacia el otro lado de la mesa. Tara lo cogió y le echó un vistazo. Solo lo había visto un par de veces, dijo. ¿El qué? Te acuerdas de que el primer día que cruzaste la pared, Mowgli te habló de los análisis y proyecciones que hacemos con los aspirantes. De que se buscan predisposiciones genéticas a determinadas enfermedades, factores de riesgo, etcétera. Sí. Pues si aparece algo muy grave rechazamos la solicitud, pero si es poco importante o sin trascendencia a largo plazo, la procesamos y hacemos que el candidato vuelva más tarde para un segundo examen. Con el pretexto de que es una operación estándar. Exacto. Claro, no tendría sentido rechazar a un cliente que paga lo que paga. Las volvió a coger el informe y lo ojeó. Pues Lindsay Thorpe no tenía problemas de salud, pero la citaron para otro chequeo seis meses antes de morir. Siguió ojeando el informe. En el examen le recetaron scolipane. Un miligramo al día. No me suena. A mí tampoco. El médico que se lo recetó era un tal doctor Mafit. Podrías ponerte en contacto con él y preguntarle por qué hizo el chequeo y la receta. Sí, ahora mismo. Tara se levantó para coger el teléfono. Lassie la miró expectante. Estaba seguro de que se trataba de otra pista, de otra pieza del rompecabezas. El doctor Maafit no visita hasta el mediodía, dijo Tara al colgar. Lo llamaré a las 12. Te puedo pedir otro favor. Consulta los historiales médicos de Luis Thorpe, de los Wilnery, y de la tercera pareja, los Connelly, a ver si también les han hecho más chequeos. y esperó, mientras el despacho se llenaba de un ruido de teclas. Nada, dijo Tara. En todos los otros casos, el único seguimiento fueron las reuniones de clase normales. Nada. Tara negó con la cabeza. Y a Luis Thorpe no le parecería raro que solo hicieran un chequeo a su mujer. Ya sabes lo reservados que somos con el procedimiento. Nuestros clientes acaban aceptándolo todo sin preguntas. Las y se repanchingó en la silla y, a pesar de la situación, se acordó de Diana Miran y de su comentario sobre los haikus. Son un juego para la imaginación lleno de insinuaciones que dicen mucho más de lo que realmente parece. No busques un único significado, piensa en puertas que se abren. En el caso de las superparejas, ¿cuáles eran las insinuaciones? ¿Qué coincidencias se habían producido en los últimos tiempos? ¿Qué implicaban? Edmundo Aillar, el asesino enemigo de los policías, acababa de obtener la libertad condicional no tenía ningún derecho a ella. Había matado a tres mujeres, a dos policías y al cuñado de Lasi. Luego a Lasi lo había abandonado su mujer y él, acosado por las dudas y el sentimiento de culpa, había dejado el FBI con la esperanza de recuperar el sueño. Ahora sí sabía que, en contra de lo que opinara la junta, o iría en su busca. Era la única víctima que se le había escapado. Coincidencia otro detalle, que su avatar hubiera acabado en el tanque. Según Tara, era un error imposible. Por lo tanto, tenía que haberlo hecho alguien deliberadamente. Tendría que ser alguien muy bien situado, con acceso privilegiado. Yo, por ejemplo, o eso, o un machaca que hubiera conseguido burlar el sistema. Miró a Tara, que había vuelto a la mesa para consultar papeles piensa en puertas que se abren. De repente se abrió una. A punto estuvo de dar un grito, pero lo disimuló con un bostezo. No quería precipitarse. Primero debía confirmar sus sospechas, y para ello necesitaba averiguar dos cosas. Una de ellas podía solucionarse la tara, pero era indispensable aparentar tranquilidad, al menos hasta disponer de alguna prueba. Tara dijo, Exagerando su tono de cansancio, me podrías hacer otro favor. Ella asintió. Podrías pedir una lista de todos los avatares del tanque en el momento del emparejamiento de los Thorp. ¿Por qué? Tú hazme el favor. Tara volvió al ordenador. Enséñame cómo se hace, le pidió la así, acercándose. Primero hay que tener acceso a la base de datos de avatares. Introdujo un código en la pantalla de menús, provocando un torrente de números de nueve dígitos. Aquí están todos. Todos. Todos los clientes hasta la fecha, casi dos millones. Introdujo algunas órdenes adicionales. Bueno, ya he creado una consulta SQL. Ahora, si introduces el código de identidad del avatar, Aparecerán todos los que estaban en el tanque en el momento del emparejamiento. Enséñamelo, por favor. Tara cogió un papel. Esto es lo que imprimimos el viernes, con las fechas en que presentaron su solicitud los Thorpe y los Wilner. Torpe, Luis 0004-51823, 30 de julio de 2002. Torvald, Lindsaye. 0004-62196, 21 de agosto de 2002. Schwartz, Karen L. 0005-27710-2 de agosto de 2002. Wilner, Lionel. 0004-91003, 6 de septiembre de 2002. El código de identidad de Luis Thorpe es el 0004-51823. Se introduce en la casilla de la consulta. Lo hizo, provocando un cambio de pantalla. Y estos son todos los avatares que estaban en el tanque cuando se formó la pareja de Luis y Lindsay. Están indexados por códigos de identidad. Deslizó rápidamente la lista hasta el final: 000 481032. 000 481883. 481907. Y así sucesivamente. Búsqueda finalizada a las 11.05.42.824 de octubre de 2004. Unidades discretas, 52.812. Señaló la última línea. Había casi 53.000 avatares en el tanque. Pero solo son números. Con esta tecla de función puedes intercambiar nombres y códigos de identidad. Fallon, Eugene. Witte, Jerome. Wanderley, Ellen. García, Constance. Lu, Gwen. Helpman, Mark. Yosida, Aikao. Horst, Marcus. Green Carson, Margo. Baineri, Antonio. Mierda pensó la... Está ordenado por códigos de identidad, no por apellidos. Quiso pedirle a Tara que lo pusiera en orden alfabético, pero renunció porque aún no deseaba dar explicaciones. Empezó a leer los nombres, pantalla por pantalla. ¿Qué buscas? Preguntó ella, con curiosidad. Nada, solo miro. Oye, ¿me harías otro favor? Otro favor, otro favor. Ojalá me pagaran por recado. Creo que ha sido una equivocación limitarnos a los expedientes de las superparejas. ¿Por qué? Mira lo que hemos encontrado sobre el Inside Thorpe y su chequeo sorpresa. A saber qué descubriríamos si extendiésemos la búsqueda a un muestreo aleatorio de parejas normales. Sí, tiene lógica. Tara vaciló. Voy a pedir los expedientes. No tardes mucho, le dijo, mientras ella salía del despacho. La si tenía verdadera curiosidad por conocer el resultado de lo que acababa de proponer, pero en ese momento lo que más le interesaba era poder examinar la pantalla sin otro par de ojos detrás. Volvió a ascender por la lista. Tardó más de lo esperado en llegar al principio. Cuando leyó el primer nombre, casi eran las once y media. Decepcionado, se apoyó en el respaldo. Claro que en el fondo habría sido demasiado fácil encontrar el que esperaba. Quizá fuera una idea absurda. Repasar otra lista interminable de nombres le daba demasiada pereza, aunque, habiendo llegado tan lejos, más valía probar con los Wilner, por si acaso. Pulsó la tecla de función que le había enseñado Tara. La pantalla cambió inmediatamente. Pasando a mostrar los avatares en orden numérico. Inicio de la consulta: 000-000000. 000-448401. 000-448916. Y ahí sí a ahí sucesivamente. Se irguió en la silla. Que pintaba el primer código? 000-000000. Pulsó la tecla de función para cambiar los números por nombres, pero no había ninguno que correspondiera al código de identidad. El campo estaba en blanco. Se encogió de hombros, cogió el papel que había dejado Tara e introdujo el código de John Wilner en la casilla de consultas 000491003. En la siguiente pantalla, el primer número de la lista seguía siendo 0000 esta vez tampoco había ningún nombre asociado. Se rascó la cabeza. ¿Qué pasaba? Era una señal de principio de lista. Otra prueba, la última. Se levantó y rodeó deprisa el escritorio para buscar el código de identidad de Kevin Connelly entre los papeles de la mesa. Cuando lo encontró, volvió al ordenador, lo introdujo y contempló la nueva lista de números. Madre mía susurró. En ese momento se abrió la puerta y entró Tara con una pila de informes. He elegido una docena de nombres al azar, dijo. Me ha parecido que las evaluaciones serían suficientes para... Ven, por favor la interrumpió él, sin disimular su entusiasmo. Tara dejó las carpetas en la mesa y se acercó al monitor. Quiero que pidas otra lista, le pidió Lasi. Enséñame quién hay ahora mismo en el tanque. Ella frunció el entrecejo. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Hazme caso, por favor. Tara lo miró unos segundos a los ojos, se inclinó hacia el teclado e inició la consulta. Lasi observó la nueva pantalla y asintió como si se le hubiera confirmado una sospecha. De repente apagó el ordenador. Pero se puede saber. Comenzó a decir Tara. Lassie cogió el teléfono sin contestar, lo sujetó con la barbilla y marcó un número interurbano. Con el despacho del capitán Sosie, por favor, dijo. Esperó un poco. Joe. Soy Chris Lassie. Oye, Joe, la casa de los Zorpa aún está técnicamente bajo investigación policial. Menos mal. Quiero que envíes a un agente ahora mismo. Aún tienes mi número de móvil. Pues dáselo y dile que me llame en cuanto llegue a la casa. Sí, es importante. Gracias. Colgó y miró a Tara. Tengo que hacer una cosa. Ahora no puedo explicártelo. No tardaré mucho. Cogió el abrigo y, antes de abrir la puerta, se giró hacia Tara. Ella seguía al lado de la mesa, mirándolo con expresión de extrañeza. Intenta hablar con el médico. El doctor Maafit, vale. Añadió. Tara no dijo nada. Solo asintió y observó cómo la sí se marchaba. 37. Muy por encima de la avenida Madison, en el silencio de la galería, se puso en marcha una impresora láser. Primero se oyó el zumbido de un ventilador, y luego comenzó a parpadear una luz verde. Después de un traqueteo del motor, una hoja resbaló por la bandeja el ruido hizo levantar la cabeza a richard silver, que estaba sentado en medio de la sala, con una toalla en los hombros. llevaba casi 20 horas trabajando en el pseudocódigo de un nuevo y ambicioso programa, cuyo objetivo era perfeccionar la interacción con liza hasta el punto de que ya no fuera necesario la conexión por electroencefalograma. la, si tenía razón, había llegado el momento. También era una manera de relegar al fondo de su cerebro ciertos hechos angustiosos que se resistía a analizar. Miró la impresora como quien se hilde un profundo sueño. Estaba plenamente inmerso en la codificación, y en otras circunstancias se habría resistido a abandonarla, pero la hoja que esperaba en la bandeja del ordenador solo podía significar una cosa: que Liza había concluido su búsqueda, y que lo había hecho antes de lo previsto. Se levantó y miró el reloj. Las 11 y 25. Se acercó a la impresora y vaciló un poco antes de coger el papel. Se quedó de piedra al leer su contenido. Lo miró mucho tiempo sin moverse. La galería, inundada por la luz solar, estaba totalmente en silencio. Temblándole la mano, se guardó el papel en un bolsillo de los pantalones. Cruzó la habitación hacia la puerta secreta, para subir por la escalera. En cuanto se abrió la puerta negra del fondo del pasillo, Silver fue directamente al sillón anatómico, se puso el micro en la sudadera y empezó a colocarse los electrodos en las sienes. Normalmente era un proceso agradable, casi meditativo. A fin de cuentas, consistía en preparar el contacto con una versión de sí mismo a cuya perfección nunca podría aspirar personalmente. Por una vez, no sintió nada. Richard pronunció una voz grave y sin entonación desde todos los rincones de la sala. ¿Cuál es tu estado, Liza? 99,76% de operatividad. Los procesos actuales están al 86,2% de su capacidad multitarea. Las operaciones estándares ya pueden acceder al 100% del ancho de banda. Gracias por preguntármelo. De nada. No esperaba hablar contigo en este momento. ¿Quieres que active un modelo? He terminado vana variante del juego de acción-reacción de la fiebre del Valle del Rift que podría parecerte entretenida. ¿Te apetece que comentemos mi opinión sobre el libro en el que estamos trabajando? ¿Ya he terminado el análisis del capítulo 20? No, ahora mismo no. Tengo el resultado de tu consulta. Has tardado menos de lo que esperaba. Sí. Mi estimación adolecía de un desvío de 71 mil millones de ciclos. Solo tengo una pregunta, Liza, ¿hasta qué punto estás segura del resultado? En los seres humanos siempre se podía contar con una pausa para asimilar un comentario inesperado. Con Liza esa pausa no existía. No entiendo la pregunta. ¿Estás segura de que el resultado de la consulta no es un error? El resultado no muestra ninguna desviación estadística. Es lo que queda después de descartar todos los resultados no satisfactorios. No es que dude de ti, Liza. Solo quería asegurarme. Tu preocupación es comprensible. Antes de iniciar el proceso, dijiste que era importantísimo encontrar la solución. Ya tengo la solución. Espero que sea satisfactoria. Gracias. Liza. De nada, Richard. ¿Quieres que sigamos hablando? En otro momento. Primero tengo que hacer algo. Gracias por hablar conmigo. Silver introdujo la secuencia final en el teclado, se quitó los electrodos y se levantó de la silla. Después de un minuto escuchando su propia respiración, se secó la frente con la toalla que llevaba encima. Mientras salía al pasillo, Sacó el teléfono móvil y marcó un número. Diga. Contestaron. Soy Richard, Edwin. Dígame, doctor Silver. Necesito que subas, Edwin. Ahora mismo. 38. El centro de investigación bioquímica Norman J. Weissenbaum estaba al sur de Cold Spring, en una lengua de tierra que se internaba en el río Hudson. Lassie aparcó en la zona de estacionamiento para visitantes, y al pisar el asfalto contempló la estructura larga y baja de cristal y piedra que se amoldaba a la colina. Una semana antes, al llamar al centro durante el vuelo de regreso desde Phoenix, no se lo había imaginado así. Era un edificio de una modernidad sin concesiones, pero al mismo tiempo, misteriosamente, no desentonaba con el entorno. Un puerto de casas holandesas con tejados a dos aguas. La suntuosidad del mármol pulido armonizaba con el fondo de robles y sicómoros. Arriba, en el cielo, una bandada de aves acuáticas daba vueltas graznando. Al entrar, vio a tres mujeres en la recepción. Se dirigió a la más cercana y le enseñó su tarjeta. Vengo a ver al doctor Godkind. Soy el doctor Lassie. Un momento, por favor. La recepcionista consultó un monitor empotrado en la mesa de trabajo, se acercó un dedo a la oreja para escuchar por un auricular imperceptible y miró a Lacy. Viene ahora mismo. Si sí, tiene la amabilidad de sentarse. Justo después de hacerlo en una de las sillas de metal cromado y piel, Lacy vio a Roger Godkind. Estaba unos kilos más gordo que la última vez, y sufría una pérdida alarmante de pelo en las sienes pero conservaba la misma media sonrisa irónica y la misma flexibilidad al andar de cuando aún no se habían licenciado. Chris. Godkind le dio la mano. Tan puntual como siempre. Un trastorno de ansiedad que adopta la forma de una puntualidad compulsiva. El bioquímico se rió. Ojalá fuera tan simple tu diagnóstico. Lo condujo a un ascensor. No me lo acabo de creer. Dos llamadas en dos semanas. Te besaría los pies de gratitud. Me gustaría poder decir que es una visita de cortesía, contestó Lassie, mientras se abría la puerta del ascensor. Pero la verdad es que necesito que me ayudes. Eso ni se pide. El laboratorio de Godkin aún era más grande de lo que se había imaginado Lassie. Aparte de las mesas de trabajo y los aparatos químicos de rigor, estaba amueblado con sillones de piel un escritorio elegantísimo y varias estanterías con revistas, y ofrecía una vista espectacular del río. Las y silbó de admiración. El centro me trata bien, dijo Goldkind, burlón. Desde la última vez que se habían visto, tenía una nueva manía, pasarse los dedos por el pelo, coger un mechón y estirarlo, como si lo invitase a crecer. Ya veo, ya. Siéntate. ¿Quieres un refresco light o algo? Lassie se dejó acompañar a uno de los sillones. No, gracias. Godkin se sentó delante. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de por qué te llamé la semana pasada? Sí, claro. Me hiciste unas preguntas estrambóticas sobre suicidas felices. Exacto. Tengo un caso entre manos. Pero no puedo entrar en detalles. ¿Me prometes no contárselo a nadie, Roger? ¿Qué pasa, Chris? ¿Tiene algo que ver con el FBI? En cierto modo. Lassie vio que Godkind abría mucho los ojos. Con los federales de por medio sería más fácil que colaborara. Godkind cambió de postura. Haré lo que pueda. ¿Verdad que tu trabajo se relaciona mucho con la toxicología? los efectos secundarios de los fármacos, las interacciones y todas esas cosas. No es mi especialidad, pero en el centro todos tocamos algo de toxicología, sí. Pues dime una cosa, ¿qué pasos tendría que dar un bioquímico para crear un nuevo fármaco? Godkin se pasó la mano por el pelo. ¿Un nuevo fármaco? ¿Quieres decir desde cero? Hizo una pausa para estirarse un mechón. Históricamente, la creación de fármacos siempre ha sido un poco como dar palos de ciego. Analizas moléculas y compuestos por sí se algo que pueda beneficiar a la gente. Claro que ahora, con la química informática, puedes simular los efectos de reacciones que. No, no me refiero a los primeros pasos. Pongamos que ya has creado un fármaco o algo que crees que puede serlo. ¿Cuál es el paso siguiente? Godkin reflexionó. Pues, hacer una prueba de estabilidad. Buscar su mejor vía de administración, tableta, cápsula, solución. Luego expones la molécula del fármaco a varias condiciones, humedad relativa, rayos ultravioletas, oxígeno, calor. Es para asegurarse de que no se degrada y se disgrega en productos secundarios nocivos. Una sonrisa burlona. Ya se sabe que la gente siempre guarda los medicamentos en el armario del lavabo, probablemente el peor sitio. El calor y la humedad pueden provocar toda clase de reacciones químicas no deseables. Continúa. Se hacen estudios de toxicidad y se califican los productos de la degradación. Se determina lo que es aceptable y lo que no es aceptable, y luego se hace un part. ¿Un qué? Un part procedimiento de análisis de riesgo toxicológico. Al menos en el centro lo llamamos así. Cruzas los grupos funcionales, las partes de la molécula del fármaco, con una base de datos de productos químicos y fármacos preexistentes. Vendría a ser una manera de buscar reacciones adversas que pudieran originar grupos funcionales diferentes, y más peligrosos. El potencial de toxicidad. Carcinogenicidad neurotoxicidad. ¿Y si se encuentra potencial tóxico? Entonces tienes lo que se llama una alerta estructural. Cada alerta, una vez detectada, se somete a un estudio de gravedad. Ya. ¿Y si el fármaco supera las pruebas? Entonces pasa a los ensayos clínicos, que suelen empezar con animales y acabar con personas. Oye, y estas alertas estructurales. Un fármaco puede desencadenar una alerta estructural pero seguir desarrollándose. Sí, claro. Es una de las razones de que en los frascos avisen de que no hay que mezclarlo con alcohol, y todas esas cosas. Y estas alertas figuran en algún sitio, en algún bademekum, por ejemplo. Godkind negó con la cabeza. Las alertas estructurales son de un nivel demasiado bajo y demasiado químico para aparecer en esos libros. O sea, que son de uso exclusivo. Los investigadores o las empresas farmacéuticas los mantienen en secreto. No, no. Se incorporan a una base de datos centralizada. Es un imperativo legal. y sí se inclinó lentamente. ¿Y quién puede acceder a esa base? Los fabricantes de productos farmacéuticos. Y los laboratorios de bioquímica. Al darse cuenta de por dónde iban los tiros, Godkind inspiró bruscamente e hizo un gesto de asentimiento. Siempre con la debida acreditación dijo. El centro Beisenbaum puede hacerlo. Sí, la biblioteca, dos pisos más arriba. Me la enseñas. Godkind se humedeció los labios. No sé, Chris. El acceso a esa base lo regula el gobierno. ¿Estás seguro de que es oficial? Es muy importante. Godkin seguía indeciso. Lasi se levantó. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste por teléfono, que el suicidio no se puede predecir porque es como jugar a los dados? Que no tenía sentido que en Polonia, por ejemplo, el índice de suicidios del año 2000 fuera drásticamente superior a lo normal. Sí, sí que me acuerdo. Pues es posible que se te olvidara algo, un dato que he averiguado justo antes de venir, a causa del bajo coste de los estudios, Polonia es el país donde se probaron más medicamentos durante el año 2000. Godkind reflexionó. ¿Quieres decir qué? Quiero decir que deberías enseñarme ahora mismo la base de datos de toxicología. Godkind solo vaciló un segundo antes de levantarse. 39. La biblioteca del centro parecía cualquier cosa menos una biblioteca. Era una sala de techo bajo, demasiado calurosa, con cubículos de madera clara distribuidos a lo largo de las paredes. Cada cubículo contenía una silla, una mesa y un ordenador. En ese momento no había nadie aparte de la bibliotecaria, que dejó de teclear para mirar recelosamente a Lassie. Godkin eligió uno de los cubículos del fondo. ¿Dónde están todos los libros? Preguntó Lassie en voz baja, mientras cogía la silla del cubículo de al lado. Abajo, en la reserva. Godkin se acercó el teclado. Hay que pedírselos a la señora Gastas, esa mujer de allá. De todos modos, casi todo lo que necesitamos está digitalizado. Lassie vio que introducía su nombre. Apareció un menú. Goldkin eligió una opción, haciendo que cambiara la pantalla. FPF División R. BTFB. Base de datos de toxicidad. Farmacéutica y biomédica. REV. 120.11. Última actualización, 1 de octubre de 2004. Exclusivo y confidencial. Solo con autorización oficial. El acceso no autorizado constituye un delito federal. ID. Contraseña. Godkind miró a Lassie, que lo animó a seguir con la cabeza. Se encogió de hombros y llenó los campos. Apareció otra pantalla. FPFR-BTFB 120.11-000124 de octubre de 2004. Introduzca la consulta por. 1. Compuesto Químico. 2. Marca. 3. Genérico. Pulse F1 para el índice. ¿Qué fármaco te interesa? Preguntó Godkin. Scolipane. No me suena. Pulsó unas cuantas teclas. La pantalla se llenó de letras. Aquí lo tienes. Lassie observó atentamente la pantalla. FPFR BTFB120.11 09817. 4 de octubre de 2004. Scolipane. Hidoxeno, 2, 6. Pemetilparapina, clorobenceno, alcaloide, sal de sodio. FM, C23H505N3. Sodio. Uso: Principal, RME. Secundario, ver P20. Mutaciones, NR. Reproducción, P15. No sé si te acuerdas, pero en la universidad lo que se me daba peor era la bioquímica, dijo Lacy. ¿Podrías ayudarme un poco? Godkin leyó el texto por encima. El uso principal del scolipane es como relajante de la musculatura esquelética. Relajante de la musculatura. Es una formulación bastante nueva, de hace unos cinco años. Posología: un miligramo. Es poco. Las sí se encorvó. Tan prometedora como parecía la teoría, y se le estaba escurriendo de las manos. Taciturno, volvió a mirar la parte superior de la pantalla. Entre la descripción química y la fórmula había una línea que no supo identificar. Que representan las siglas? fab fabricante hay un código para cada uno como los aeropuertos este por ejemplo phg es una abreviatura de parmagen las y volvió a erguirse parmagen se fijó un poco más en los datos esos informes casi siempre contenían una tabla de toxicidad aguda que solía recoger el ld50 es decir la dosis a la que moriría la mitad de la población de muestra. Repasó las columnas. Manía Canina dijo en voz baja. ¿Qué será eso? Para más información tendríamos que bajar a la página 20. Mira, también remite a la página 20 para la información sobre sobredosis en seres humanos. Miró a Godkind. Has dicho que el uso principal es como relajante muscular. Exacto. Pues mira esto, hay otro uso. Un uso secundario. Señaló la pantalla. Otra vez la página 20 murmuró Godkin. Pues sí que hay información en esa página. Habrá que verla. Godkin desplazó el texto con el ratón, tan deprisa que se puso borroso. Cuando llegó a la página, él y la sí se inclinaron para leer el texto en letra pequeña. Madre mía. Murmuró Godkind. Las no dijo nada, pero de repente, a pesar del calor exagerado de la sala, tuvo frío. 40. Sentada detrás de su escritorio, lo único que movía Taraste y Paltan eran los ojos. Contempló lentamente el despacho, deteniéndose en varias cosas. Las plantas estaban bien regadas y podadas. La vieja tabla de surf de fibra de vidrio, apoyada como siempre en la pared. Los pósters, las pegatinas y el resto de la parafernalia, surfística, en su lugar de siempre. El reloj, colgado en la pared del fondo, marcaba las 4 menos 10. Estaba todo en su sitio. Al mismo tiempo, sin embargo, lo veía todo raro, como si de repente no reconociera su propio despacho. Se apoyó lentamente en el respaldo, Consciente de que su respiración se había vuelto rápida y superficial. De repente sonó el teléfono, nota estridente que quebró el silencio, y Tara dio un respingo. Volvió a sonar. Dos señales, era una llamada externa. Levantó el auricular muy despacio. Diga. Tara. Era una voz nerviosa. Tara. Repitió. Soy Christopher Lassie. Se oían ruidos de la calle, coches, la bocina de un camión. Christopher dijo ella sin entonación. Tengo que hablar contigo ahora mismo. Es muy importante. ¿Por qué no vienes a mi despacho? No, no puede ser dentro. No puedo arriesgarme. Tara no contestó. Por favor. El tono de la si casi era de súplica. Necesito que me ayudes. Tengo que decirte algo, pero no puede oírnos nadie. Siguió callada. Tara, está a punto de morir otra superpareja. Aquí en la esquina hay una cafetería que se llama Río, dijo ella al fin, en la calle 54, entre Madison y Park. Te espero. Date prisa, por favor, fueron las últimas palabras de las y antes de colgar. Tara no se levantó de la mesa. De hecho,. El único movimiento que hizo fue colgar el auricular y mirarlo fijamente, como si se enfrentara a una terrible incertidumbre. 41. Lasi entró en la cafetería pocos minutos después de las 4. Las paredes estaban forradas de papel dorado. Las lámparas incandescentes y los bancos de color resina infundían una luz amarilla y difusa al local. Se sintió como un insecto rodeado de ámbar. Por un momento creyó que había sido el primero en llegar, pero enseguida vio a Tara en un reservado del fondo del local. Se acercó y se deslizó en el banco de enfrente. Llegó una camarera. Las y le pidió un café, y esperó a que se hubiera marchado para dirigirse a Tara. Gracias por venir. Ella asintió con un gesto. Has hablado con Maafit, el médico. Preguntó él. Tara volvió a asentir. ¿Qué ha dicho? Que seguía instrucciones internas. ¿Qué instrucciones? Un régimen de medicación basado en los resultados de un examen anterior. Vaya, que seguía órdenes de otro médico de la empresa. Sí. ¿Te ha dicho de quién? No se lo he preguntado. Sería fácil falsificar la orden. Tara vaciló. ¿Qué? En Edén todo está automatizado. Te dan papeles donde pone lo que tienes que hacer. No sería posible que alguien introdujera órdenes médicas falsas en el sistema informático. Como Tara no contestaba, la sí se inclinó un poco más. Aún no he conseguido toda la información, pero con la que tengo ya sé que las superparejas que quedan no son las únicas personas que están en peligro. Nosotros también. ¿Por qué? Porque alguien, desde dentro de Edén, pretende inducir a las mujeres a matar a sus maridos y luego a suicidarse, y nosotros nos estamos acercando demasiado. Tara quiso decir algo, pero la se lo impidió rápidamente levantando la mano. No, por favor, déjame hablar. Si no te pongo en antecedentes, no te lo creerás. Tara se relajó, pero solo un poco. Miraba a las con una mezcla de sorpresa y aprensión y se vio en uno de los espejos que había cerca, estaba demacrado, despeinado y tenía una mirada nerviosa. En el lugar de Tara, él tampoco habría estado muy tranquilo. La camarera le sirvió el café. y bebió un poco. ¿Te acuerdas de la receta de un miligramo de escolipane para Lindsay Thorpe? Pues era la pista que necesitaba. Me he pasado toda la tarde buscando información. Te ha dicho el doctor Maafit para qué suele recetarse el scolipane. Tara negó con la cabeza. Es un relajante muscular. Actúa en la zona del cerebro que controla los espasmos musculares. Se usa en medicina deportiva, para los esguinces. Dices que el doctor Maafit continuaba un tratamiento recetado por un examen anterior. Como podían prever que Lindsay Thorpe tendría un esguince, Tara. ¿Será que el Scolipane también sirve para otras cosas? Tienes razón. No sabes cuánta. De hecho, se creó para tratar otras dolencias, pero esas dolencias se mantuvieron en el más estricto secreto, en las bases de datos de creación de fármacos. Hizo una pausa. No has visto anuncios por la tele de medicamentos que parecen milagrosos. Adiós a las alergias, por ejemplo, o al colesterol. Luego sale una lista de efectos secundarios y casi se te quitan las ganas de volver a medicarte. Esos son los medicamentos que superan las pruebas clínicas, pero hay muchos que no llegan ni a superarlas. Miró al otro lado de la mesa. La expresión de Tara seguía siendo inescrutable. Bueno, volvamos al principio. La mayoría de los aspectos de la personalidad dependen de los genes que controlan los neurotransmisores del cerebro. Incluidos rasgos tan poco deseables como la ansiedad y la depresión. La industria ha creado medicamentos para tratarlos, como los SNRI, que inhiben la recaptación de la serotonina, pero resulta que el cerebro está lleno de receptores de serotonina. ¿Cómo se consigue que un medicamento actúe a la vez en todos los receptores? Bebió un poco más de café. En consecuencia, las compañías farmacéuticas se han dedicado a buscar otras soluciones, otras maneras de alterar la química cerebral y obtener mejores resultados. A veces se han internado en terrenos muy desconocidos, como en el caso del neuropéptido que recibe el nombre de sustancia P. Sustancia P, repitió Tara. Yo hasta esta tarde tampoco lo había oído nunca. Es muy misteriosa. Nadie sabe exactamente por qué está en el cerebro ni para qué sirve. Lo que sabemos son las causas que la activan, dolor físico agudo, niveles altos de estrés. Se la ha relacionado muy estrechamente con casos graves de depresión y suicidio repentino. Se inclinó un poco más. Existe como mínimo una compañía farmacéutica que se interesó por la sustancia pero pensaron que desarrollar un agente farmacéutico que incidiera en ella, para bloquear su receptor, Podía ser una manera de devolver la felicidad a muchos enfermos de depresión. La compañía a la que me refiero es Parmagen, emparentada con Eden. Ahora ya no. Eden se independizó. Parmagen creó un nuevo fármaco antipsicótico que inhibía la sustancia P. Al principio, durante las pruebas de toxicología, encontró muchos obstáculos, pero fueron modificándola y hace cuatro años consiguieron que estuviera preparada para una prueba con pacientes. La prueba se hizo en Polonia, como muchas otras. En total debieron de participar 10.000 personas. El fármaco produjo excelentes resultados en 99 casos de cada 100. Y no se limitaba a un solo indicador. Los beneficios abarcaban toda clase de trastornos, esquizofrenia, depresión crónica. Bebió un poco más de café. Lo malo es que había un problema, el 1% restante. Si la persona que ingería el fármaco era una persona normal, concretamente alguien con niveles altos de cobre sérico en la sangre, los efectos secundarios eran gravísimos, depresión, paranoia, furia homicida. Hubo bastantes casos de suicidio para afectar a las estadísticas anuales de todo el país. Miró a Tara para comprobar el efecto de sus palabras, pero su expresión seguía impasible. Total, que retiraron el medicamento de las pruebas, pero reapareció al año siguiente en dosis drásticamente rebajadas, y con otra utilidad, como relajante muscular. Tara puso cara de incredulidad. El scolipane. Sí, en tabletas de un miligramo. La fórmula original de 50 miligramos sigue en el mercado pero solo se receta en casos muy especiales y bajo estricta observación. Apartó la taza. ¿Te acuerdas de la llamada que he hecho justo antes de irme del despacho? Pues era un amigo mío de la delegación de Phoenix. Le he pedido que mandara a alguien a casa de los Thorpe para buscar el medicamento. La receta estaba en la mesilla de noche, pero habían incrementado la dosis a 50 miligramos. Como eran cápsulas, Lindsay no notó la diferencia. Tara frunció el entrecejo. Alguien había cambiado la dosis, continuó Lasi. Alguien que conocía los efectos secundarios del scolipane en su formulación original. Alguien que sabía que el scolipane no haría saltar ninguna alarma en el análisis de sangre de la autopsia. Alguien que, probablemente gracias al formulario de solicitud de Lindsay, también sabía que tomaba un antihistamínico. ¿Qué dices? Cuando empecé a investigar las muertes, hablé con el padre del Lindsay y me comentó que tenía dermatografismo, una enfermedad cutánea benigna pero molesta, que provoca picores. El tratamiento más recomendado es con un antihistamínico. Con el tiempo, los usuarios crónicos de esos medicamentos pueden ver reducidos sus niveles de histamina en la sangre, lo cual puede provocar a su vez una acumulación de cobre. La incredulidad de Tara empezaba a inquietar seriamente a Lassie. No lo entiendes. Al tomar una dosis tan alta de Escolipane, y tener un nivel tan alto de cobre en la sangre, Lindsay Thorpe recreó sin darse cuenta, y con toda exactitud, las condiciones que habían provocado los altos índices de suicidio en las primeras pruebas del fármaco. Imagínate su suplicio mental, agravado por el carácter repentino e inexplicable de la reacción. Voces hostiles en su cabeza, anomalías psicóticas. Empezó a poner música que odiaba. Lindsay Thorpe no soportaba la ópera, pero murió escuchándola. Es de suponer que tuvo episodios de desesperación, arrebatos homicidas y suicidas irreprimibles. Hizo una pausa. Quería mucho a su marido, pero los impulsos eran irresistibles. Aún así, creo que lo siguió con toda la dignidad y el mínimo dolor posibles. Ante el silencio de Tara, siguió hablando. Ya sé qué estás pensando. ¿Por qué mató a su marido? No quería, pero tenía que hacerlo. Sin embargo, aunque estuviera medio loca por los productos químicos de su cerebro, no dejó de amar a Louis Thorpe. ¿Cómo se mata a alguien de quien se está enamorado? Pues de la manera menos dolorosa y juntos. Por eso murieron de noche. Lo más probable es que esperara a que su marido estuviera dormido delante de la tele. Entonces pudo ponerle una bolsa en la cabeza antes de ponérsela a ella. En el caso de Karen Wilner, tres cuartos de lo mismo. Como era bibliotecaria, podía conseguir escalpelos en el laboratorio de restauración. Un escalpelo nuevo está tan afilado que puede cortarte las venas sin que lo notes, al menos si estás dormido. Seguro que al cortarse las suyas titubeó un poco más, y por eso tardó más en morir. Y el bebé murmuró Tara, la hija de los Thorpe. ¿Qué quieres decir? ¿Qué por qué sobrevivió? No sé bastante de la morfología de la sustancia P para formular una hipótesis. Es posible que el vínculo entre una madre y su hijo sea demasiado elemental y primitivo para poder romperse así y tendió un brazo por encima de la mesa y cogió la mano de tara no se trata de que lindsay matara a su marido y se suicidara sino de que fue un homicidio con premeditación dentro de Eden hay alguien que sabía exactamente cómo llevar a lindsay thorp a la autodestrucción alguien que conocía su historial médico y que estaba al corriente de los primeros tests con scolipane ese alguien tenía bastante poder para falsificar documentos y prescripciones médicas y hasta para cambiar las recetas. Lo dijiste tú misma, tiene que ser alguien con acceso privilegiado a vuestros sistemas. Apretó la mano de Tara. Supongo que ya me ves venir, continuó. Es la respuesta, la única posible. Tienes que ser fuerte, porque es necesario pararle los pies a esa persona. Ha usado la misma estrategia para influir en Karen Wilner. Está eligiendo a las mujeres y haciendo que se autodestruyan. Dentro de dos días, la tercera pareja. De repente se quedó callado. Tara ya no lo miraba, sino que lo hacía algo situado detrás de él. Lassie se giró, y vio a Edwin Motley acercándose con media docena de hombres. No los reconoció, pero se imaginó que formaban parte de la seguridad de Eden. Tara retiró rápidamente la mano. Lassie, atónito, tardó en reaccionar. La mesa quedó inmediatamente rodeada, y todas las salidas bloqueadas. Doctor Lassie dijo Mouchley: haga el favor de acompañarnos. En ese momento lo entendió. Se levantó instintivamente, dispuesto a plantarles cara. Uno de los guardias le puso una mano en el hombro y le hizo sentarse. Si colabora, será todo mucho menos desagradable, dijo. Lassi se dio cuenta de que Tara había salido del banco para situarse detrás de Mouchley. Pasaron unos segundos, que se le hicieron muy largos. Recorrió el local con la mirada. Algunos clientes se habían girado y lo observaban sin gran curiosidad. Volvió a fijarse en los guardias que lo rodeaban. Después asintió con la cabeza y se levantó con lentitud. Los de seguridad estrecharon el cerco para conducirlo, a empujones, hacia la salida motley iba muy por delante de hecho ya estaba saliendo del bar con un brazo en los hombros de Tara como si quisiera protegerla siento que haya tenido que pasar por esto oyola así pero ya está ya no corre peligro después la puerta se cerró y no oyó nada más motley y Tara se fundieron con la oscuridad que caía sobre la calle 54. Tara desapareció sin girarse. 42. Richard Silver bajó con cuidado de la máquina de correr y respiró hondo, mientras la cinta terminaba de frenar. Después apagó el aparato, cogió una toalla y se secó la frente. Había sido una de sus sesiones más duras de ejercicio: 45 minutos corriendo a 10 km por hora y una pendiente de 15 grados, pero seguía tan nervioso como al empezar. Dejó la toalla en una cesta de lona y salió del gimnasio para ir a la cocina y servirse un vaso de agua del grifo. No encontraba la manera de despejarse. Llevaba toda la mañana agobiado, concretamente desde que había salido de la impresora la hoja donde figurábala así como el único asesino posible. Después de un par de sorbos, dejó el vaso en el fregadero y se quedó mirando el vacío. Luego se inclinó y, con los codos en el mármol, se presionó la frente con un puño. Una vez, dos veces, tres. Basta. Tenía que volver al trabajo. Imperativamente. Mantener una apariencia de normalidad era la única manera de superar unas circunstancias tan anómalas. Se levantó. Eran las cuatro y cuarto. ¿Qué habría hecho normalmente a esas horas? La sesión de cada tarde con Liza salió de la cocina y fue al fondo del pasillo. Las mañanas solía dedicarlas a leer revistas técnicas y estudios, la primera parte de la tarde a los negocios y la segunda a programar, pero antes de cenar siempre encontraba un hueco para visitar a Liza. Era el momento en que hablaba con ella, comentaba las actualizaciones de los programas y verificaba sus progresos. Un momento del que siempre disfrutaba, en la medida en que comunicarse con algo que formaba parte de él, un fruto de su propia inventiva, no podía compararse con ninguna otra sensación del mundo. Justificaba todos los esfuerzos. Era una experiencia que nunca podría compartir con nadie. Siempre empezaba a las cuatro en punto, con instrucciones de que no lo interrumpieran. Sería la primera vez que llegara con retraso en los cuatro años que Liza, y su gran volumen de hardware de apoyo, Llevaban instalados en el ático. Cuando estuvo sentado en el sillón anatómico, empezó a colocarse los electrodos, con un esfuerzo de lucidez que solo era posible gracias a la práctica. Tardó unos minutos en prepararse. Luego puso la mano en el teclado y empezó a escribir. Richard dijo la voz, fantasmagórica. Hola, Liza. Llegas 17 minutos tarde. ¿Hay algún problema? No, Liza, ninguno. Me alegro. Empiezo por el informe de estado. He estado probando el nuevo pseudocódigo de comunicaciones que instalaste, y he introducido algunas modificaciones de detalle. Muy bien, Liza. ¿Quieres oír los detalles del proceso? No, gracias. Por hoy podemos saltarnos el resto del informe. ¿Quieres comentar los últimos modelos que me encargaste? Me estoy preparando para empezar con el 311, creación de falsos positivos en el test de Turing. Tal vez mañana, Liza. Preferiría pasar directamente al cuento. Muy bien. Silver sacó algo de debajo del sillón, vigilando que no se desprendiese ningún electrodo. Era un libro muy gastado uno de los pocos libros de su madre que había conservado desde su primera infancia sus sesiones siempre tenían un momento cumbre la lectura silver había empezado por los cuentos más simples para enseñarle a lisa nociones elementales de valores humanos la satisfacción que extraía de esas lecturas tenía un componente paternal siempre le hacían sentirse mejor y menos solo quizá lograra disipar aquella nube negra de culpabilidad y al final de la lectura tuviera el valor de formular la pregunta que anhelaba y, a su vez, temía realizar. Hizo una pausa para concentrarse y abrió el libro. ¿Recuerdas dónde lo dejamos, Liza? Sí. El roedor Tempaltán había recuperado el saco de huevos de la araña. Muy bien. ¿Por qué? Porque el cerdo le había prometido recompensarlo con comida. ¿Y por qué Carlota, la amiga del cerdo, quería salvar el saco. Para garantizar la supervivencia de su prole y, por consiguiente, la propagación de su especie. Pero Carlota no podía salvar el saco de huevos por sus propios medios. Correcto. Entonces, ¿quién lo salvó? Tempaltan. Te, Te lo preguntaré de otra manera, ¿quién fue el artífice de la recuperación del saco de huevos? El cerdo Wilbur. Correcto. ¿Y por qué lo hizo? Liza. Para pagar su deuda con la araña. La araña lo había ayudado. Silver bajó el libro. Liza no tenía ninguna dificultad para entender motivos como la supervivencia y la recompensa, pero seguía sin captar del todo algunas emociones más sutiles. Están activadas tus rutinas éticas. Preguntó. Sí. Richard. Muy bien. Sigamos. Has dicho una de las razones por las que recuperó el saco. La otra eran sus sentimientos hacia la araña. Hablas metafóricamente. Correcto. Es una metáfora del comportamiento humano. Del amor humano. Sí. Wilbur quería a Carlota, y viceversa. Lo entiendo, Richard. Silver cerró los ojos. Ni siquiera el momento más preciado del día lo llenaba. Tendría que dejar la pregunta para otro momento. «Tengo que finalizar la sesión», Liza dijo. «Nuestro diálogo solo ha durado cinco minutos y veinte segundos. Sí, ya lo sé, pero tengo cosas que hacer. Acabaremos con el final del capítulo 21». «Muy bien, Richard». Gracias por hablar conmigo. Gracias a ti, Liza. Silver levantó las telarañas de Carlota, encontró la página doblada y leyó en voz alta. Al día siguiente, mientras desmontaban la noria y metían los caballos de carreras en camiones, Carlota murió. Entre los centenares de visitantes de la feria, nadie supo que el papel más importante lo había desempeñado una araña gris. Murió sin nadie a su lado. 43. Esta vez era Lassie el único ocupante de uno de los lados de la mesa de la sala de reuniones. Era él quien miraba fijamente el objetivo de la cámara de vídeo, y las caras severas que tenía delante. Edwin Motley estaba frente a él, pero esta vez la persona de su izquierda no era Taraste y Paltan, sino el doctor Alicto, con bata verde de médico. Cuando su mirada encontró la de Lassie, sonrió amablemente y lo saludó con la cabeza. Mowgli consultó sus papeles y miró a Lassie. Doctor Lassie, la situación es muy difícil para todos, y muy especialmente para mí. Mowgli, siempre tan impasible, estaba pálido como la cera. Naturalmente, asumo toda la responsabilidad. Lassie aún estaba un poco atontado. Toda la responsabilidad. O sea, que se daba cuenta de que era un error, un embrollo. Le pediría disculpas y volverían todos al trabajo, incluido Lacy. Bueno, pero Itara. ¿Dónde estaba? Pensar que lo contratamos, que le pedimos ayuda, que le dimos acceso a nuestra información más privilegiada. Sin sospechar ni por un momento. Puso en marcha la grabadora con un gesto enérgico e hizo una señal al cámara. Doctor Lacy, sabe por qué está aquí preguntó. ¿Y por qué hablamos con usted? si se quedó de una pieza. Eran las mismas palabras con las que había empezado el interrogatorio de Anderling. Ha sido muy atrevido, añadió Mowgli al cabo de un momento. Se metió literalmente en la boca del lobo. Hizo una pausa. Aunque supongo que no tenía otra alternativa. Se había dado cuenta de que tarde o temprano lo descubriríamos. Al menos así tenía una oportunidad de salvarse. Podía tergiversar la información, desviar la atención y hacernos perder el tiempo buscando donde no había nada que encontrar. En otras circunstancias, me habría impresionado. El aturdimiento, que había empezado a suavizarse, volvió a invadir a así. Es inútil que no diga nada. Ya sabe que lo que hacemos siempre lo hacemos a fondo lo ha visto con sus propios ojos durante las últimas horas hemos acumulado todas las pruebas necesarias extractos de la tarjeta de crédito listas de llamadas telefónicas grabaciones de vídeo tenemos constancia de su presencia en los lugares y horas de las muertes disponemos de todos sus antecedentes incluidos los penales y la auténtica razón por la que lo echaron del fbi las y estaba absolutamente perplejo lista de llamadas. Grabaciones. Antecedentes penales. No tenía ninguno. Tampoco lo habían echado del FBI. Era una locura sin sentido. De golpe se dio cuenta de que sí que lo tenía. Todo el sentido del mundo. El verdadero asesino era muy consciente de que la sí le seguía la pista. Era la única persona con bastante poder para falsificar todas las pruebas y urdir una red de mentiras de esa magnitud. Lo habríamos cogido antes, como comprenderá, pero su estatus especial, no ser cliente ni empleado, en el fondo, le evitó ser tomado en consideración. La verdad, me sorprende que no huyera al enterarse de que estábamos ampliando el campo de la búsqueda. Mowgli estaba usando otra técnica de interrogatorio, recrear, para las y el resto de los asistentes, los movimientos y los actos de la persona interrogada, así como las motivaciones que habían desencadenado el crimen. ¿Qué digo? Sí que lo intentó. Se ausentó varias horas justo antes de que finalizara la búsqueda del sospechoso. Y al volver no quiso entrar en el edificio. ¿Por qué? Las no dijo nada. Tenía algún, digamos, Asunto pendiente con Taraste y Paltán, por pensar que sabía demasiado. O le pareció que, ya que nos acercábamos tanto, valía la pena arriesgarse y borrar su antiguo historial. Las hizo un esfuerzo por disimular su sorpresa. ¿Qué antiguo historial? El viernes pasado lo pilló una brigada de seguridad intentando cruzar la pared con varias carpetas en su maletín. ¿Qué contenían las carpetas, doctor Lasi? Por unos instantes, la sala quedó en silencio. No examinarlas en aquel momento fue un error del que también asumo toda la responsabilidad. Ahora ya hemos consultado el registro de seguridad, y le recordaré el contenido de las carpetas para que conste en acta, ejemplares de su impreso de solicitud como candidato de Edén, rellenados hace 18 meses. Las y volvió a tener dificultades para disimular su sorpresa. Si yo nunca he sido candidato, al menos de verdad. Nunca he rellenado ningún impreso de solicitud. Ni siquiera había pisado el edificio hasta hace dos semanas. A pesar del seudónimo, y de la información falsa, no cabe duda de que la solicitud la cursó usted. La comparación entre el perfil psicológico que hicimos entonces y el que preparó hace poco el doctor Alicto es reveladora. Muy reveladora. Mowgli se apoyó en el respaldo de la silla. Su expresión ya no era de preocupación, su voz ya no titubeaba. Me imagino lo irónica que le parecería nuestra petición de ayuda. Precisamente a usted. Por un lado, lo exponía a graves riesgos, por el otro, era muy beneficiosa. Aparte de facilitarle el acceso a sus futuras víctimas, le permitía volver a someterse al proceso de evaluación. Gracias a su posición podía pedirlo sin despertar sospechas. Y esta vez, como ya sabía qué esperar, tuvo más éxito. Mowgli dirigió una mirada penetrante a Lassie. Huelga decir que ya se han tomado medidas para poner a salvo a Diana Miran. No volverá a saber nada de ella. Y viceversa, claro. Lassie estuvo a punto de decir algo. En cuanto a los Connelly, Podrán disfrutar de su viaje a las Cataratas del Niágara sin miedo de que usted les caiga encima como un ángel vengador. Ante el prolongado silencio de Lassie, Mowgli suspiró. Si alguien debería saber qué le espera, Doctor Lassie, es usted. Al término del interrogatorio será entregado a las autoridades federales. Ahora tiene la oportunidad de ayudarse. Un silencio profundo y expectante invadió la habitación. Roto por el doctor Alicto, que dijo: Dudo que pueda sacarle nada útil, al menos voluntariamente. Lo más probable es que su psicosis ya esté demasiado avanzada. Mouslia sintió con cara de decepción. ¿Qué aconseja? Suministrarle una combinación de toracín con una dosis suficiente de amital sódico, lo cual podría provocar un momento de locuacidad, o como mínimo suspender la facultad consciente de fingir. Podemos hacerle el tratamiento en una de las salas médicas. Mowgli volvió a sentir con la cabeza, más despacio. De acuerdo, pero no corramos riesgos. Se giró para decirle algo a alguien detrás de Lassie. Usted y sus hombres acompañen al doctor Alicto. Cuando lleguen al departamento médico, Atena a Lassie una camilla con correas de cuero. Entendido dijo una voz familiar. Mowgli volvió a mirar a Alicto. ¿Cuánto tardará en estar preparado? 60 minutos. Pongamos 90, para estar seguros. Adelante. Mowgli se levantó y miró fríamente a Lacy. Hasta dentro de poco, doctor Lassie. Me deja con la poco envidiable misión de darle la noticia a Richard Silver. Sostuvo unos segundos la mirada de Lacy y se giró para salir por una puerta trasera. Las y sintió en el hombro una mano pesada. «Acompáñenos», dijo la voz de antes. Cuando la mano le hizo levantarse de la silla y girarse, se encontró con la mirada de Drake, el jefe de seguridad, que se apartó y le hizo señas de avanzar. Al obedecer, Las vio que media docena de guardias se ponían en formación a sus espaldas. La puerta que tenía delante se abrió. Como en una pesadilla salió al pasillo flanqueado por dos guardias se dejó conducir hacia la sección médica por una serie de pasillos se acercaron a un cruce donde había un grupito de gente un técnico iba a su encuentro empujando un carrito metálico de instrumental la sensación de irrealidad creció muy cerca del cruce uno de los vigilantes cogió a y por el hombro y murmuró tuerza a la izquierda y parece delante de los ascensores no se resista. Sería una tontería. Estaban a punto de cruzarse con el técnico del carrito. Los guardias hicieron apartarse a y para dejarlo pasar. En ese momento, y sintió algo raro, como si el tiempo se ralentizara. Los pasos de los guardias que lo rodeaban se volvieron tan lentos que podía distinguirlos los unos de los otros. También oía los latidos de su corazón, monótonos como un tambor. De repente se giró, quitándose de encima la mano del guardia. Miró al resto de la comitiva, los otros cuatro guardias, Siel Drake y el doctor Alicto. Las vio que la boca de Siel Drake empezaba a abrirse, y que su brazo comenzaba a levantarse, pero todo se movía tan despacio que le sobraba tiempo. Arrebató el carrito al técnico y se lo tiró a los guardias de detrás. Luego, al notar que los de los lados trataban de sujetarlo, Dio un pisotón en el empeine del primero y un rodillazo a la entrepierna del segundo. Sus brazos y piernas parecían moverse por control remoto, como si su cuerpo lo accionase un titiritero. El carrito estaba tirado por el suelo, cerrando el paso a los guardias del final. Cogió al técnico y se lo echó encima así el Drake, que corría hacia él. Cayeron enredados al suelo. y se giró hacia el cruce de pasillos y empezó a correr. Fue entonces, al llegar al cruce, mirar a ambos lados, elegir un pasillo, apartar al grupito de trabajadores y salir corriendo, cuando el tiempo se aceleró de nuevo, tanto que al final sus pensamientos, su respiración y el movimiento de sus piernas se confundieron en una masa borrosa de ruidos y colores. 44. Las si y torció por otro pasillo y al siguiente cambio de dirección se apoyó en la pared y miró a su alrededor con los ojos desorbitados. No se veía a nadie. Solo se oía un rumor de voces, y gente corriendo. Su corazón, que poco antes había dado la impresión de latir muy despacio, parecía una ametralladora. Esperó un segundo más para que se calmara. Luego se apartó de la pared y siguió corriendo. Los ruidos se acercaban cada vez más. En el siguiente pasillo pasó al lado de una puerta donde ponía, mantenimiento de matrices barra subsistema B. Debía de haberse metido en una zona de mantenimiento de hardware, donde no trabajaba mucha gente. Daba igual. Tarde o temprano lo cogerían y reanudarían el interrogatorio, pero esta vez con esposas, correas y fármacos. Intentó no dejarse vencer por la incredulidad. Cómo podía haberse levantado de la cama como un hombre libre, y verse perseguido horas después como un psicópata asesino. Parecía inconcebible, sobre todo para alguien como Motley, pero era evidente que se lo creía, él y todos. Las y se imaginó las pruebas. El propio Motley había enumerado una serie de indicios falsos, pero sin duda muy creíbles: facturas telefónicas, evaluaciones psicológicas hasta antecedentes penales. Como enfrentarse a unas personas que tenían a su servicio las posibilidades casi infinitas de Eden. En ese momento apareció alguien en el pasillo, una mujer con bata blanca. Lassie se cruzó con ella bajando la cabeza, sin saludar. Otro cruce y otro giro rápido. En ese punto, el pasillo se estrechaba y se espaciaban las puertas. ¿Y si todo se remontaba a cuando había echado en falta los periódicos? A los problemas de peaje y de cajero. A la manipulación de su correo. ¿Podía venir de tan lejos? Sí. Y luego la imposibilidad de pagar con tarjeta, los retrasos en la hipoteca. Todo formaba parte de una campaña para presionarlo cada vez más. Presiones debidas a que se estaba aproximando demasiado a la respuesta. Y ahora, ahora que lo sabía todo, tomarían medidas para que nadie lo oyera. Lo encerrarían, y sus gritos se mezclarían con los de todos los presos que proclamaban su inocencia. Se paró de golpe. Era la situación, que lo volvía paranoico, o hasta la libertad condicional de Edmundo Ayar podía formar parte de una estrategia muy elaborada para silenciarlo. ¿Y si el error que había incorporado su avatar al tanque, el error que auguraba un futuro brillante, no fuera sino un método encaminado a vigilar todavía más de cerca sus. Ordenó a sus pies que se siguieran moviendo, pero en ese momento creyó oír de nuevo las palabras de Mouchley. Huelga decir que ya se han tomado medidas para poner a salvo a Diana Miran. No volverá a saber nada de ella. Tenía que poder hablar con alguien. Alguien tenía que creerlo. Pero ¿quién lo conocía dentro de la fortaleza de Edén? ¿Quién, sobre todo, sabía la auténtica razón de que hubiera cruzado la pared? Siempre había sido un secreto celosamente guardado. Solo se le ocurría una posibilidad desesperada. ¿Pero cómo? Estaba perdido en un laberinto infinito de pasillos. Todo estaba vigilado. Tocó la pulsera de identidad que tenía en la muñeca. Seguro que sus movimientos habían sido detectados por una docena de escáneres. Su captura era cuestión de minutos, o segundos. Encontró una puerta donde ponía, Granja de Servidores 15. Cogió el pomo, pero estaba cerrada. Murmuró una palabrota y acercó la pulsera al escáner. Bruscamente, retrocedió y corrió por el pasillo exponiendo la pulsera a los escáneres de media docena de puertas. Luego volvió a la primera y repitió la operación. La puerta se abrió con un clic. Entró sin hacer ruido. Había poca luz. Nadie a la vista, como esperaba. Dos de las paredes estaban revestidas de estanterías metálicas llenas de servidores blade montados unos sobre otros, una minúscula fracción de la enorme potencia digital que permitía la existencia de una empresa como Eden. Caminó hacia el fondo de la sala muy atento a las paredes y el suelo. De repente lo vio, era una placa metálica de grandes dimensiones, justo encima del zócalo. Estaba pintada con el mismo color violeta claro que las paredes, pero se distinguía fácilmente de ellas. Se arrodilló. La placa debía de tener un metro veinte de altura y casi uno de anchura. Temió que estuviera cerrada, o vigilada por un escáner, como las puertas, pero el único cierre consistía en una simple bisagra que cedió a la presión de su mano. Abrió la placa y miró lo que había dentro. Vio un tubo cilíndrico de metal liso, con un denso manojo de cables en las paredes, fibra óptica, Cat 6 y media docena de cables de otros tipos que no reconoció. Por la parte superior, varios fluorescentes de cátodo frío emitían una luz tenue y azul. También vio que el tubo se dividía a cierta distancia del acceso, y que volvía a hacerlo un poco más lejos, como un gran río con sus afluentes. Sonrió con amargura. La metáfora del río era bastante acertada. Aquel conducto de datos era un río de información digital que ponía en contacto todos los puntos situados en ese lado de la pared. Se acordó del comentario de Mowgli sobre lo estricta que era la seguridad. Y el alto número de controles que impedían el paso de datos entre un sitio y el otro. La propia experiencia de la SI le había demostrado que la pared era prácticamente inexpugnable. Todos los escáneres, puntos de control e instrumentos de seguridad contribuían obsesivamente al mismo objetivo: impedir la salida de secretos. Y no serían menos eficaces en impedir la suya, la de la SI. ¿Y si no intentaba salir? y si lo que quería era quedarse dentro de la pared, y penetrar en sus secretos más recónditos. Después de una última mirada a la sala, entró deprisa, pero con precaución, en el conducto de datos y, cuando estuvo dentro, cerró el panel. 45. Edwin Mauchi estaba en el segundo piso de la torre interna, observando el punto de control y por el falso espejo de un puesto de vigilancia. Los empleados de Edén que hacían cola para cruzar las puertas de salida, vigiladas por una docena de guardias, cuya misión era garantizar el orden, no podían ser menos de 100. Dio la espalda a la ventana y se acercó a un monitor que ofrecía una toma en picado del vestíbulo principal. Al lado de la puerta giratoria había otra cola aún más larga, encauzada hacia un punto de control improvisado. Varios vigilantes uniformados revisaban los pases y las identificaciones, y dejaban pasar a la gente de uno en uno o dos en dos, buscando a Christopher Lacy. Le satisfizo ver entre la gente a varios vigilantes de paisano que desalentaban sutilmente las conversaciones y mantenían separados a los clientes y los aspirantes. Para Eden, la seguridad e intimidad de sus clientes siempre era prioritaria, incluso en una situación crítica como aquella. La primera vez en la historia del edificio en que se activaba la fase delta. Empezó a pasearse por el puesto de vigilancia. La situación, amén de enrevesada y de mal gusto, era una ofensa personal. Como enlace entre Richard Silver y el resto de la empresa, Edwin Mauchi había dejado su sello en Edén, un sello discreto, como todo lo que hacía. Todas las medidas de seguridad eran iniciativas suyas. Con la excepción de las del ático, de las que Silver insistía en ocuparse personalmente. Casi antes de que hubiera un producto que proteger, Motley ya había sido consciente de que había pocas cosas tan importantes como la reserva y la máxima confidencialidad. También había sido el primero en comprender que una red de información compartida entre grupos de comunicación, empresas financieras y el gobierno federal, además de mejorar el producto, sería una fuente de ingresos inimaginable. En cuanto a títulos y reconocimientos galones habituales de la gloria empresarial, podía prescindir de ellos. Lo que sentía era orgullo por la empresa, un orgullo feroz y protector. Por eso se paseaba tan furioso por el puesto de vigilancia. El nombre del asilo había dado él, en un paso muy estudiado, la empresa estaba en peligro, y la si parecía el mejor candidato para identificar el riesgo. Sin embargo, en vez de un salvador había metido una serpiente en Edén. La habilidad de las si seguía sorprendiéndolo. Por poco que supiera de psicología, tenía claro que la mayoría de las personas bastante enfermas para convertirse en asesinos psicopáticos tenían dificultades para ocultar su auténtica naturaleza, mientras que a la si la actuación le había salido bordada. El mal resultado de su pseudoevaluación no permitía inferir que la situación fuera tan grave, pero ahora Mowgli había visto las pruebas con sus propios ojos. Tras recibir la noticia de Silver y saber dónde buscar, los datos habían salido del ordenador literalmente a chorro, en forma de un historial de internamientos y anomalías médicas que parecía inacabable. Lassie, brillante alumno de posgrado, Padecía una fractura interna que con el tiempo no había hecho más que empeorar. Alguien capaz de esconder su enfermedad y su historial al mismísimo FBI al menos durante una temporada tenía que ser muy listo. Pero ya no podía esconderse. Miró otra vez por el espejo falso, sintiéndose cada vez más herido y traicionado. Lamentaba haber hecho caso omiso de las advertencias del doctor Alicto después de la evaluación. Por otro lado, las turbias circunstancias de la salida de las y del FBI deberían haber hecho saltar más alarmas. Pero, bueno, ya era demasiado tarde para rectificar los errores del pasado. Quedaba la posibilidad de espiarlos. Ahora que tenía una idea exacta de la situación, no dudaría en enderezarla. Cerca, en una de las mesas, un videófono pitó y parpadeó. Mowgli se acercó e introdujo un código de pocas cifras. Sí. Al poco rato apareció en pantalla la cara de Silver. Edwin, ¿cómo está la situación? Dijo. Se notaba que estaba preocupado, tanto por su tono de voz como por su expresión. Hemos activado la fase delta en toda la torre. Era necesario. Me ha parecido la manera más rápida y segura de desalojar el edificio estamos evacuando a todo el mundo menos al equipo de seguridad hay vigilantes buscando a las y en todas las salidas y puntos de control y nuestros clientes se han tomado medidas para no asustarlos les hemos dicho que es uno de los simulacros que hacemos periódicamente para comprobar que nuestro sistema de seguridad no tenga ningún fallo de hecho no está muy lejos de la verdad de momento se lo han tomado todos bien me alegro, me alegro. Mowgli esperaba que Silver cortara la transmisión, pero su rostro siguió en el monitor. ¿Algo más, doctor Silver? Le preguntó al cabo de un rato. Tras un breve silencio, Silver dijo: Supongo que no ve ninguna posibilidad de que nos hayamos equivocado. ¿Equivocado? Me refiero a la Imposible. El informe me lo dio usted mismo. Y ya ha visto las pruebas que han aparecido desde entonces. Por otro lado, si fuera inocente, no se habría escapado. Supongo que no, aunque. Puedo confiar en que se actúe con suavidad. Me garantiza que no le harán daño. Por supuesto. Una leve sonrisa, y la imagen de Silver se borró de la pantalla. Poco después se abrió la puerta del puesto de vigilancia, y entró Siel Drake. Su robusto cuerpo estaba tenso, como si esperara órdenes. Por lo visto era posible sacar a un hombre del ejército, pero no sacar al ejército de un hombre. ¿Cómo va todo, señor Sieldrake? preguntó Mowgli. Ya ha salido el 75% de los clientes, dijo Sieldrake. Según el recuento de los puntos de control el 35% de los trabajadores de este lado de la pared ya han cruzado las puertas de seguridad. Esperamos terminar la evacuación dentro de 20 minutos. Y la así. Si sí, el Drake enseñó un listado. Los escáneres le han seguido la pista hasta una zona de mantenimiento de hardware. Después ha entrado en una docena de salas y ya no tenemos más informes, ni se lo ha vuelto a ver. Déjeme la hoja, por favor. Mowgli leyó el listado por encima. Almacenamiento RAID, infraestructura de redes. ¿Qué pinta en esos sitios? Es lo que nos hemos preguntado. Aquí pasa algo raro. Mowgli señaló el papel. Según el cronometraje, en 15 segundos ha estado en seis salas. Devolvió el listado a Siel Drake. No puede haber entrado tan deprisa en tantas. ¿Qué hace? jugar con nosotros. Me ha leído el pensamiento. La última sala donde ha entrado es una granja de servidores. Convendría que sus hombres centraran por ahí la búsqueda. Sí, señor. Pero no interrumpa el despliegue de patrullas en este lado de la pared. Tenemos que partir de la premisa de que la si está explorando el recinto para encontrar una salida de la torre interna. Me voy al centro de control. Así podré supervisar la operación con más eficacia. Vio que siel Drake se giraba para salir y le dijo, bajando la voz: "Señor siel Drake, dígame". Lo miró fijamente. el Drake no lo sabía todo sin ir más lejos, ignoraba por qué la siesta sí estaba colaborando con la empresa, pero sí lo suficiente para darse cuenta de la gravedad de la amenaza. Este hombre ya ha puesto a Eden en peligro. Cuanto más tiempo han desuelto, más podrá perjudicarnos. Si el Drake asintió. Aquí la clave es la contención, añadió Mowgli. La mejor manera de enfrentarse a una situación de esta naturaleza es dentro del edificio. Cuanto antes pase todo, mejor parada saldrá Eden. Su ira se reavivó. Me entiende. Hay que actuar a fondo. Si el Drake volvió a sentir, pero más despacio. Pienso lo mismo, señor. Pues manos a la obra, dijo Mouchli. 46. Dentro del tubo de datos, parecía que el tiempo no existiese. Era un conducto estrecho con bifurcaciones sucesivas, una trama que no parecía tener fin, y que se propagaba en horizontal y en vertical por toda la torre interna. Los indicios habituales que permitían calcular el paso del tiempo brillaban por su ausencia. Era un mundo claustrofóbico de luz tenue y azul, lleno de cables infinitos. De vez en cuando se cruzaba en su camino un conducto de mayores dimensiones, una arteria en la matriz de venas, pero la mayoría de los tubos eran de una estrechez opresiva, que lo obligaba a arrastrarse pegado a las paredes, como un espeleólogo por una estrecha cueva. Aprovechaba cualquier oportunidad para subir. Los tubos contenían pequeñas protuberancias de metal que servían para sujetar los cables, y que las se utilizaba como puntos de apoyo para los pies. De vez en cuando se le enganchaba la camisa en un canto afilado y se hacía un arañazo. Vio varios paneles de acceso como el que había usado para entrar en el sistema de conducción, pero ninguno indicaba su situación, por lo que era imposible saber cuánto había ascendido. En un mundo tan cerrado y tan insólito, la distancia tenía tan poco sentido como el tiempo. De vez en cuando hacía una pausa para descansar y escuchar el silencio. Una de esas veces oyó un golpe lejano, como si en el más profundo sótano del rascacielos se hubiera cerrado una puerta gigante. En otro momento creyó oír un grito fantasmal que circuló por el tubo como el susurro de la brisa, prácticamente inaudible. Ni un sonido ni el otro tuvieron continuidad. En ambos casos, si siguió sin oír nada que no fuera su respiración la si no padecía claustrofobia pero la luz difusa el silencio expectante y los cables que limitaban todos sus movimientos empezaban a ponerlo nervioso hizo el esfuerzo de dar pasos cortos mantener el equilibrio y evitar que se le enredaran los cables en los pies encontró un conducto vertical algo más ancho que la mayoría que parecía subir ininterrumpidamente podía ser una manera de evitar tantas incursiones laterales. Tuvo la sensación de escalar durante horas, de una protuberancia a la siguiente todas minúsculas, hasta que oyó el latido de su propia sangre. Era el momento de descansar un poco más. Apoyado en varios manojos irregulares de cables, escuchó el sonido ronco de su respiración. Le palpitaba la musculatura de los brazos. Levantó uno y lo acercó al fluorescente azul para mirar el reloj. Las cinco y media. ¿Cómo era posible que solo llevara media hora reptando por los tubos? ¿Cuánto había subido? Teniendo en cuenta todas las escaladas cronometradas que había hecho durante su entrenamiento en Quantico, la escuela del FBI, debería haber sabido calcular su velocidad de ascenso, pero en aquel laberinto no todos sus desplazamientos habían sido verticales y... Por otro lado, la estrechez de los tubos y la molestia de los cables dificultaba cualquier evaluación. ¿A qué piso había llegado? Al 30. Al 35. De pronto, mientras recuperaba el equilibrio y la respiración, apareció una imagen en su cabeza, la de una minúscula araña, una simple mota precariamente aferrada a la pared interna de una pajilla de refresco. No podía subir eternamente a ciegas. Su meta era un piso muy concreto. Necesitaba recuperar la orientación, tener una idea exacta del lugar donde estaba, lo cual significaba salir del conducto. Se apoyó en el tubo para pensar. Si abandonaba la seguridad del conducto de datos, los escáneres lo detectarían. Las brigadas de seguridad sabrían enseguida dónde estaba, y podrían afinar su búsqueda. No existía ninguna manera de averiguar su posición sin que saltaran las alarmas. ¿O sí? Claro que la mayoría de los despachos, laboratorios y salas de almacenamiento quizá no tuvieran escáneres. Quizá estuvieran casi todos en los pasillos y puertas. Si elegía con cuidado el punto de salida, y no activaba ningún sensor, tenía que intentarlo. No había más remedio. Subió unos metros hasta la siguiente bifurcación, y se introdujo laboriosamente en el tubo lateral. Después se arrastró pollos manojos de cables hasta encontrar un panel de acceso en la pared. Escuchó sin moverse. Detrás no se oía nada. Aguantando la respiración, puso las yemas de los dedos en el pestillo y empujó con cuidado hasta abrir el panel. Un chorro de luz blanca bañó inmediatamente una sección del tubo. Se encontraba en un despacho muy iluminado, o en un pasillo, en el peor de los casos. Nada, no servía. Tendría que probar por otro sitio. Siguió avanzando. Al llegar al cuarto panel, volvió a empujar el pestillo con los dedos para abrir una rendija, como antes, pero esta vez la luz era más tenue. Podía ser una zona de almacenamiento, o el despacho de alguien que ya se había ido a casa. En todo caso, era la mejor oportunidad que podía tener. Empujó un poco más el panel sin hacer ruido. Al otro lado todo estaba en silencio. Se arrastró con los codos y sacó la cabeza. La escasa luz le permitió reconocer un ordenador apagado y un escritorio. Era un despacho vacío. Había tenido suerte. Silenciosamente, pero con la máxima rapidez, salió del tubo. Cuando se puso de pie, sus hombros protestaron fuertemente por el tiempo que llevaban encorvados en la estrechez del conducto. Miró el despacho con la esperanza de encontrar algún plano de salidas de incendio que indicara el número del piso, pero no hubo suerte. Susurró una palabrota. Un momento. Todas las puertas que había visto hasta entonces llevaban un rótulo en la parte externa. La de ese despacho no tenía por qué ser una excepción. Nada más fácil que abrirla y echar un vistazo al letrero, siempre que estremara las precauciones para no exponer la pulsera al escáner. Se acercó a la puerta, cogió el pomo y pegó la oreja al marco. No se oía nada, ni pasos ni murmullo de conversaciones. Aguantando la respiración, entreabrió la puerta y miró por la rendija. No se veía a nadie. Con la pulsera de identificación en la espalda, abrió un poco más. Ahora solo era cuestión de leer el rótulo que... Mierda. Esa puerta no tenía ninguno. Volvió a cerrarla y se apoyó en la pared. Tantos despachos, y elegía uno desocupado. Respiró hondo para serenarse. Luego se giró y volvió a abrir la puerta con un gesto decidido. Aja. Al otro lado del pasillo había otra puerta, que sí tenía letrero, un número y unas palabras debajo. Por desgracia, sus ojos aún no se habían acostumbrado a la luz y le costó identificar el número. Parpadeó y concentró la vista. Venga. Por fin pudo leer: 2614. Torsen, J procesamiento de postselección. 26. Pensó con incredulidad. Solo estoy en el piso 26. El eh, usted -exclamó alguien, rompiendo el silencio. -Quieto ahí. y si se giró. A unos 15 o 20 metros, en un cruce de pasillos, un vigilante con mono lo señalaba con el dedo. -No se mueva dijo, corriendo hacia él. En un primer momento, y si se quedó quieto, como un ciervo sorprendido por los faros de un coche. Al ver que el vigilante metía una mano en el mono, Volvió al despacho. Justo entonces se oyó un fuerte ruido en el pasillo, y un silbido a pocos centímetros de la puerta. ¡Madre mía! Está disparando. Retrocedió tan deprisa que estuvo a punto de caerse. Luego corrió hacia el fondo del despacho y se zambulló en el conducto de datos, pelándose las espinillas. Ni siquiera se tomó la molestia de cerrar el panel. Ya no servían de nada las precauciones. Avanzó lo más deprisa que pudo, eligiendo las bifurcaciones al azar e internándose en la laberíntica seguridad del río digital sin reparar en los destrozos que ocasionaba el paso de sus codos y sus pies en el meticuloso trenzado de cables. 47. Taraste y Paltán estaba sentada en su despacho, haciendo girar la silla y contemplando su vieja tabla de surf. Parecía que no hubiera nadie en toda la planta. Al otro lado de la puerta, en el pasillo, reinaba un silencio expectante. Pese a ser un elemento clave de la seguridad de Edén, Tara no debía estar en el edificio, y lo sabía. Se lo había dicho el propio Motley a la salida del barrio. Váyase a casa le había aconsejado, con un apretón en el hombro, algo que no prodigaba. Ha tenido una tarde difícil, pero ya ha pasado todo. Váyase a casa y descanse. Se levantó y empezó a dar vueltas por el despacho. Yéndose a casa no se encontraría mejor. Todavía le duraba el shock de cuando Mowgli la había convocado en el despacho de Silver, justo después del mediodía. Lo que le habían contado parecía imposible: que Christopher Lassie, la persona a quien habían contratado para investigar las muertes misteriosas, era el asesino. Al principio no había querido ni podido creérselo pero el tono mesurado de Mowgli y la cara de pena de Silver no dejaban ningún margen para la incredulidad. La propia Tara había ayudado a Mowgli a navegar por la extensísima red de bases de datos para obtener la información sobre sí que lo dejaba total e irrefutablemente sentenciado. El estupor se había acentuado con la llamada de Lassie, y su encuentro en el bar, previa consulta a Mowgli. Lassie había hablado con una urgencia lindante con la desesperación, pero Tara apenas lo escuchaba. Su cabeza daba vueltas y vueltas a una sola pregunta: ¿cómo había podido fallarle tanto la intuición? Tenía enfrente a un individuo que había matado a sangre fría a cuatro personas, y a quien media docena de datos situaban en los escenarios de los crímenes, un individuo que, a juzgar por todos los datos de los que disponían, había crecido en el seno de una familia altamente disfuncional y que después de pasar por todo tipo de centros de reclusión había conseguido borrar su historial de delitos sexuales. Y ella había llegado a confiar en él. Hasta le había tomado cierto aprecio durante su breve colaboración. Ella, tampoco propensa a fiarse de nadie. Uno de los motivos de su poco éxito en las relaciones, y de que se hubiera apuntado al programa piloto de Edén, era eso, que no se daba fácilmente a las personas. Que parte de su elaborado mecanismo de autodefensa había fallado de forma tan estrepitosa. Al mismo tiempo, se acordaba sin querer de algunas cosas que le había dicho la CI sí en el bar: algo de sobredosis, de una sustancia química cerebral que recibía el nombre de sustancia P, y de que los dos estaban en peligro porque sabían demasiado. Palabras locas de un loco. No. De pronto, oyó un ruido. Pasos acercándose de prisa por el pasillo. El pomo de la puerta del despacho chirrió al girar. Alguien entró como un fantasma, como el temible fruto de sus propios pensamientos. Era Christopher Lassie, pero no el Lassie que conocía. Ahora sí que parecía un loco recién salido del manicomio. Tenía el pelo despeinado, y un morado de pésimo aspecto en la frente. Su traje, habitualmente inmaculado, tenía una capa de polvo, y agujeros en los codos y las rodillas. Sus manos sangraban por un sinfín de cortecitos y rasguños. Cerró la puerta y se apoyó en ella jadeando. Tara, dijo con voz ronca, entrecortada. Menos mal que todavía estás aquí. Ella lo miró, petrificada por la sorpresa, y quiso coger el teléfono. No, exclamó él, acercándose. Tara metió una mano en el bolso sin soltar el teléfono y le apuntó a la cara con un spray de autodefensa. Lasí se paró. Por favor, haz una cosa. Solo una y me voy. Tara intentó pensar. Seguro que los vigilantes habían seguido la pista de Lasí gracias a la pulsera de identificación. No tardarían demasiado en llegar. Qué era mejor. Seguirle la corriente. Parecía más sensato ganar tiempo que resistirse, así que soltó el teléfono, aunque no el spray. ¿Qué te ha pasado en la cara? Preguntó, haciendo un esfuerzo de serenidad. ¿Te han pegado? No contestó él con un esbozo de sonrisa. Son gajes de mi modo de transporte. La sonrisa desapareció. Me están disparando, Tara. Ella no dijo nada. Paranoias, delirios, pensó. Las y dio un paso, pero se detuvo al ver que Tara lo amenazaba con el spray. Haz una cosa, solo una. Si no es por mí, que sea por las parejas muertas y por las que aún corren peligro. Tragó una bocanada de aire. Busca en la base de datos de Eden al primer avatar de cliente registrado. Ya había pasado un minuto. Pronto llegarían los guardias. Tara, por favor. Quédate al fondo, en el rincón dijo ella. Y que te vea las manos. Las y fue al fondo del despacho. Sin dejar de vigilarlo, y con el spray a punto, Tara se acercó al ordenador, pero no se sentó. Se giró un poco hacia el teclado y se inclinó para introducir la orden con una sola mano. El primer avatar de cliente registrado. Curiosamente, el resultado de la búsqueda era un avatar que no tenía asociado ningún nombre. Solo aparecía el código de identidad, por otro lado absurdo. Déjame que lo adivine, dijo así ni siquiera es un número racional. Todos son ceros. Tara se giró para mirarlo atentamente. y aún respiraba con dificultad, y sus manos destrozadas manchaban el suelo de sangre. Pero en sus ojos Tara no pudo detectar ningún indicio de locura. Miró de reojo el reloj de la pared. Dos minutos. ¿Cómo lo sabías? Preguntó. Lo has acertado de Chiripa. ¿Cómo quieres que acierte nueve ceros? Tara no respondió. ¿Te acuerdas de esta mañana, cuando te he pedido que hicieras unas consultas con tu ordenador? Dijo así pues acababa de tener una idea, una idea tremenda, pero que era la única que me cuadraba. Tus consultas casi la han confirmado. Tara estuvo a punto de contestar, pero prefirió ganar más tiempo preguntando. ¿Qué caso quieres que te haga, si ya he visto los datos? Tu historial, lo que has hecho en la vida. Ya sé por qué saliste del FBI, por dejar morir a dos policías y a tu propio cuñado. Niaste expresamente a un asesino. Las inegó con la cabeza. Mentira. Lo que hice fue intentar salvarlos, pero tardé demasiado en descubrirlo. Era un caso como este, un perfil de asesino sin lógica. Edmundo Aillar. No lo leíste en el periódico. Mataba a mujeres como cebo, y escribía falsas confesiones para acechar a sus auténticas víctimas. Los policías que investigaban los crímenes. Se cargó a dos. Solo le faltó uno, que soy yo. El caso echó a perder mi matrimonio, y me costó todo un año de insomnio. Tara no contestó. Pero, bueno, no lo entiendes. Es una trampa. Alguien ha manipulado mi historial, lo ha distorsionado, y sé quién es. y fue hacia la puerta y se giró. Tengo que irme, pero te pido otro favor: ve al tanque y compara los avatares de las mujeres de las superparejas con el avatar cero. Se oyó el timbre lejano de un ascensor, a continuación, voces y pasos de gente corriendo. Las y dio un respingo, puso una mano en el marco de la puerta y se aprestó a salir huyendo, pero antes se giró hacia Tara. Ya sé que quieres que se acabe todo. Haz la consulta. Su mirada era suplicante. Descubre tú misma lo que pasa. Salva a los demás. Dicho esto, salió corriendo. Tara se hundió lentamente en la silla. Miró el reloj, no habían pasado ni cuatro minutos. Al cabo de unos segundos, irrumpió en el despacho un equipo de guardias de seguridad con las pistolas en la mano. El jefe, un hombre bajo y corpulento que se llamaba Whetstone, conocido de Tara repasó deprisa los rincones. Uno de los guardias buscó en el único armario del despacho. «Está bien, señoritas Teipaltan». Preguntó Whetstone. Tara asintió. «Debe de haberse ido por aquí» dijo el jefe a sus hombres, señalando el pasillo. «Dreyfus, McBain, vigilad el próximo cruce. Tú quédate conmigo, Reynolds». Vamos a buscar en los paneles de acceso de esta zona. Salió del despacho, enfundando el arma y sacando la radio. Al principio Tara se limitó a escuchar los pasos y el ruido de conversaciones, cada vez más lejanos. El silencio volvió a adueñarse del pasillo. Siguió en la silla sin moverse, mientras el tic-tac del reloj de la pared marcaba el paso de cinco minutos. Después se levantó y cruzó la alfombra esquivando las manchas de sangre. Titubeó un segundo antes de salir al pasillo en dirección al ascensor. El tanque solo quedaba a unos minutos. De repente se detuvo y, cambiando de planes, dio media vuelta y aceleró el paso. 48. El centro de control del Departamento de Seguridad de Edén era una especie de búnker muy grande, situado en el piso 20 de la torre interna. Dos docenas de empleados transcribían datos de sensores pasivos y controlaban las cámaras del edificio. Edwin Motley estaba solo en el puesto de mando, frente a una docena de pantallas que le permitían consultar la información de cualquiera de los 10.000 flujos de datos en tiempo real que vigilaban el edificio: cámaras, sensores, registros de clics y pulsaciones. Tenía las manos en la espalda y su mirada saltaba de una pantalla a otra. Christopher, si estaba en algún punto de aquella tormenta de datos, esquivando todas las gotas. Se abrió una puerta, pero Motley no se giró. No hacía falta. Aquellos pasos secos y rotundos solo podían ser propios de si Drake. Se les ha escapado por cinco o diez segundos, anunció el recién llegado, mientras se acercaba al puesto de mando. Motley hizo uso de un teclado. Ha estado cuatro minutos en el despacho de Taraste y Paltan. Cuatro minutos, sabiendo que corría más peligro a cada segundo que pasaba. ¿Por qué? Pulsó algunas teclas. Ha salido del despacho hacia el sur. Mientras corría por el pasillo, ha pasado la pulsera de identificación por los escáneres de una docena de puertas. Lo que no sabemos es por cuál ha entrado, si es que ha entrado por alguna es lo que están investigando mis hombres En estas circunstancias señor Drake, cualquier precaución es poca pero tengo la intuición de que la silla no está en el piso 35 Aún no me creo que esté usando los conductos de datos como vía de desplazamiento dijo Drake. Están diseñados para accesos puntuales de mantenimiento no para recorrerlos en su integridad Debe de sentirse como un desollinador Mowgli se acarició la barbilla. Lo lógico sería que buscara una salida, una manera de escapar del edificio, pero está subiendo. Primero al piso 26. Ahora al 35. Y no podría ser que esté buscando a alguien, o algo. Un plan de suicidio. Un sabotaje. Sí, también lo he pensado. Teniendo en cuenta lo desesperado que está, no puede descartarse. Por otro lado, no le ha hecho nada a Taraste y Paltan, y eso que es la persona que lo ha delatado. Para estar seguros de algo tendríamos que conocer más a fondo su trastorno. Mowgli miró las pantallas. No quiero distraer a demasiados de sus hombres de la búsqueda, pero le aconsejo que asigne pequeños destacamentos a las instalaciones más críticas. Tampoco estaría de más tener vigilado el acceso de emergencia del ático. ¿Y los paneles? No convendría vigilarlos por fuera. Ahora que sabemos cómo se mueve, podríamos organizar una emboscada. Sí, pero la cuestión es dónde. Probablemente haya cientos de miles de conductos de datos. Toda la torre interior está revestida de tubos. Los paneles de acceso son cinco veces más. Sería imposible vigilarlos todos a la vez. Se apartó de los monitores. Tiene un plan, dijo, hablando consigo mismo más que con Siel Drake. Si supiéramos cuál, también sabríamos dónde cazarlo. Hizo una pausa y se giró hacia Siel Drake. Acompáñeme. Creo que deberíamos hablar con Taraste y Paltan. 49. En la sala que recibía el nombre de Tanque, los relojes de las paredes indicaban las 6 y 20. En circunstancias normales habría estado repleta de técnicos de Eden, controlando programas, tomando notas en sus ordenadores de mano y garantizando la máxima optimización del proceso de emparejamiento que constituía la columna vertebral de Eden. Pero esa tarde no había nadie. Todo estaba apagado, los monitores, los DAEALs, incluso el tanque. Solo algunas luces de diagnóstico continuaban parpadeando. El único ruido era el del aire acondicionado. Cuando los relojes marcaban las 6 y 21, sonó un clic en el pasillo, y la doble puerta se abrió. Alguien se asomó cautelosamente, entró al cabo de un momento, cerró la puerta y cruzó la sala. La soledad y el tenso silencio que reinaban en los pasillos de la torre interna habían impresionado mucho a Tara. Pero sin prepararla para lo que descubrió. En todas sus visitas a la sala, centenares o miles la había encontrado llena de actividad, de gente fascinada por la incesante evolución de los avatares por su universo digital, que era el tanque. Ahora no había espectadores, el tanque estaba oscuro y vacío. El procesamiento de clientes había sido interrumpido por la activación de la fase delta en todo el rascacielos y no se reanudaría hasta la mañana siguiente, cuando llegara el siguiente turno de empleados. Se acercó al cristal del tanque y tocó su superficie fría y lisa. Qué raro verlo despoblado. Aunque supiera que los avatares eran simples fantasmas eléctricos modelos binarios sin existencia fuera del ordenador, sacarlos del tanque y dejarlos sin vida parecía un acto abusivo y contra natura. Fijó la vista en el reloj de la pared. Las 6 y 22. Se acercó a una consola y tecleó unas órdenes que le permitieron acceder a los datos del tanque y al archivo central de clientes. Hizo una pausa. Como responsable técnica de seguridad, estaba autorizada de sobra para llevar a cabo la petición de la ASI, pero su acceso quedaría registrado, así como cualquier tecla que pulsara. Tarde o temprano, más temprano que tarde le harían preguntas. Sacudió la cabeza. Daba igual. Si la sí si mentía, si todo formaba parte de su locura, de una conspiración imaginaria o de un complejo de persecución, lo sabría enseguida. Por otro lado, si decía la verdad, flexionó los dedos y siguió tecleando. Todavía ignoraba las consecuencias de que la sí si pudiera estar diciendo la verdad, pero tenía que averiguarlo a cualquier precio. Introdujo otra orden. La pantalla se quedó negra y cambió en cuestión de segundos. Propiedad: Eden Incorporation. Compatibilidad de cuentes. Sala de pruebas virtual: REV 27.4.1.1. Información altamente reservada: Modo de población manual activado. Solo simulación: Recuento total de población. De repente, al mirar la pantalla, Tara tuvo el impulso de introducir su avatar y ver deslizarse una representación digital de sí misma por el tanque. ¿Cuánto tardaría en emparejarse con el avatar de Matbolan? Se encontraba ante una consola de mando y sabía de memoria ambos códigos de identidad. Podía. Se recordó que la situación no permitía distracciones ni nostalgias. Lo que hacía no lo hacía por la así ni por los Wilner o los Thorpe, sino en su propio beneficio. Si sí podía ayudar a descifrar el misterio, y a arreglar la situación. Entonces quizá no fuera demasiado tarde para su avatar. Respiró hondo y tecleó un solo número, el 2. Apareció una nueva pantalla. Introducir códigos de identidad de avatares. Tecleó el número que había visto en el despacho, el primer avatar de cliente registrado, 000 000 000. En el tanque brilló una chispa de luz y apareció un avatar minúsculo y frágil, envuelto en una gran oscuridad. Era una luz blanquecina, nacarada, de color y forma cambiantes. A veces flotaba como si no tuviera vida propia y otras se lanzaba a gran velocidad hacia algún punto. Tara volvió a mirar la pantalla y abrió otra ventana para hacer una consulta en el archivo de clientes los códigos de identidad de las mujeres de las seis superparejas. El resultado apareció enseguida. Torvald, Lindsay, 000-422196. Escarts, Karen L. 000-527710. Mason, Linner. 000-561044. Y así hasta el final. Volvió a la pantalla principal e introdujo el número del Insight Thorpe. El resultado fue instantáneo: la aparición de otro avatar en el tanque. Como solo había dos, el proceso de emparejamiento tardaría muy poco, para bien o para mal. Observó cómo flotaban. A veces cambiaban de color, otras se volvían casi invisibles. Poco a poco, la gama cromática se redujo a medida que los algoritmos de atracción aproximaban a los avatares. Hubo un momento en que iniciaron una elegante trayectoria circular, como bailarines en un fugaz pas de deux, hasta que se lanzaron bruscamente el uno contra el otro y tras un estallido muy blanco, llenaron de datos las pantallas. Era Liza, el superordenador, filtrando y comparando instantáneamente un millón de variables, las preferencias Emociones y recuerdos que conforman una personalidad. En la pantalla apareció una nueva ventana. Resumen de datos de la sala de pruebas. Inicio del proceso. Base de comparación 9602194. Cambio a negativo. Tamaño del clúster, 4096. Hora de inicio, 18, 25, 31, 014 est. Hora de finalización, 18, 25, 31, 982 Est. Compatibilidad basal, modelo heurístico 97,8304912%. MOE, más 7-0,00094%. Fin del proceso. Tara miró el monitor con cara de sorpresa. El avatar de Lindsay Thorpe y el avatar desconocido, 000000000, 000, 000, acababan de ser emparejados con éxito. No era una pareja perfecta, como la de Lindsay y Luis Thorpe, pero su 97,8% la situaba en una gama aceptable. Borró el avatar de Lindsay y empezó a introducir en el tanque los de las otras mujeres. Los introdujo uno a uno, más deprisa que con Lindsay. Y en todos los casos el emparejamiento con el avatar misterioso fue un éxito. Karen Wilner, 97,1%. Lynn Connelly, 98,9%. Introdujo los últimos tres códigos, cada vez más extrañada. Resultado, tres emparejamientos. Todas las mujeres de las superparejas que había producido hasta la fecha Eden eran compatibles con el avatar misterioso. ¿Qué pasaba? Podía ser que el avatar 000000000 000 000 fuera una especie de mecanismo de control compatible con todos los avatares del tanque. No había que descartarlo. Tara conocía el proceso, pero no todas sus sutilezas técnicas. Se giró hacia el ordenador, eligió al azar a una clienta que no formara parte de ninguna superpareja e insertó su avatar en el tanque, donde ya flotaba el avatar misterioso. La compatibilidad fue del 38%. No hubo emparejamiento. Creó una breve secuencia que obtenía un muestreo aleatorio de mil clientas, antiguas y actuales, e insertaba sus avatares en el tanque por grupos de 100. Hubo un momento, cuando se iluminaron los puntos de luz, en que pareció que el tanque hubiera recuperado la normalidad. Esta vez el proceso fue un poco más largo. Pero en total duró menos de cinco minutos. Ninguno de los mil avatares era compatible con el avatar 000000000. 000 000. El pitido de su teléfono móvil rasgó bruscamente el silencio. Dio un respingo y buscó el móvil con el pulso acelerado. El prefijo del número entrante era de Connecticut. No lo reconoció. Diga. Tara. La voz se oía muy lejos con un fondo de electricidad estática. Aún así, la reconoció enseguida. Sí. ¿Dónde estás? En el tanque. Menos mal. ¿Y qué? Luego. ¿Tú dónde estás? En un conducto de datos, creo que no muy lejos. Voy a. Espera. Tara bajó el teléfono. Pensó en todo lo que le había dicho Mowgli al contarle que el asesino era Lasi. También en lo que había empezado a explicarle Lasi justo antes de ser detenido. Recordó su cara al entrar en el despacho y suplicarle un favor, uno solo. Pero en lo que más pensó fue en las seis superparejas, y en el avatar misterioso cuyo código de identidad era cero. Tara no era una persona impulsiva por naturaleza. Para tomar cualquier decisión, previamente examinaba las pruebas y sopesaba los pros y los contras en ese momento los contras eran de una gravedad apabullante si el asesino era la así corría un grave peligro y los pros ayudar a un inocente resolver el enigma de las dos parejas muertas y salvar tal vez a las futuras víctimas metió la mano libre en el bolsillo y sacó dos tiras largas y finas de papel de plomo las miró, haciéndolas girar. Quizá no fuera impulsiva, pero comprendió que ya había entrado en la sala con una decisión tomada. Levantó el teléfono. Quedamos a la entrada del tanque. Ven lo más deprisa que puedas. Pero. Hazme caso. Colgó el teléfono, apagó los procesos que estaban en marcha y salió de la terminal de control, dando la espalda al tanque, oscuro y vacío. 50. Al torcer por el pasillo, la vio a Tara esperándolo. Se acercó deprisa. Gracias. Gracias por la oportunidad. Tienes peor aspecto que antes, contestó ella. Tenía algo brillante en las manos. Las y tuvo miedo de que fueran esposas, pero enseguida se dio cuenta de que era una tira de papel de plomo. Tara le cogió la mano derecha y envolvió muy cuidadosamente la pulsera de identificación con el papel. ¿Qué haces? Preguntó. Neutralizar los escáneres. No sabía que se pudiera. Bueno, en principio no se puede. Lo he conseguido cortando un delantal de plomo del laboratorio de radiología, que está en el mismo pasillo que mi despacho. Así ganaremos un poco más de tiempo. Levantó el brazo. Tenía una tira idéntica alrededor de su pulsera. O sea, que te fías de mí, díjola así, con un alivio enorme. No he dicho eso, pero sin el papel no tendría la oportunidad de saber si mientes o dices la verdad. Oye, una cosa, lo de que te habían disparado era una broma, no. La sí negó con la cabeza. Madre mía. Venga, que aquí no podemos quedarnos. ¿Qué has descubierto? Preguntó y, mientras recorrían un pasillo. Que el avatar 00000000 000 000 es compatible con las seis mujeres. Aja. Lo sabía. Tara lo empujó hacia una puerta. y miró a su alrededor. Es un lavabo de señoras. Con la pulsera tapada no puedo abrir ninguna puerta. Al menos aquí dentro podremos hablar sin que nos molesten. Venga, habla. Vale. y tuvo un segundo de vacilación. No sabía muy bien cómo enfocarlo. Ya había sido difícil en el bar. Ahora, con los brazos y las piernas temblando a causa de la larga escalada, y el corazón latiendo a gran velocidad, lo sería aún más. Te advierto que no puedo demostrar nada, dijo. Aún me falta la pieza más importante, pero el resto encaja perfectamente. Tara asintió. ¿Te acuerdas de lo que empecé a decirte, que esto solo puede haberlo hecho alguien de la cúpula de Eden? Alguien que estuviera al tanto de todos los detalles del historial del Insight y que hubiera modificado sus recetas médicas. En mi caso es lo mismo, para manipular mi historial y convertirme en un psicópata desesperado, hay que estar muy bien situado en la empresa. Tendría que ser una persona que ya hubiera trabajado en Eden cuando era una filial de Parmagen. Alguien bastante bien situado para conocer las primeras pruebas con el Scolipane, que formara parte de Eden desde que el primer cliente cruzó la puerta. ¿Qué quieres decir? preguntó Tara. Ya lo sabes, la persona que ha hecho todo esto, la que tiene a las superparejas en el punto de mira. Es el Avatar Cero. ¿Pero quién? La respuesta llegó acompañada de una sonrisa siniestra. El Avatar Cero es Richard Silver. Imposible. Lacy lo había dicho mirando a Tara a los ojos, y vio que se adentraba por el mismo camino que él ya había empezado a recorrer. ¿Quién, aparte de Silver, podía tener un número así? ¿Quién podía haber estado tanto tiempo dentro del sistema? Quizá Tara ya lo hubiera intuido. Quizá fuera la causa de que hubiera aparecido con papel de plomo. Aparecido a secas. Tara hizo un gesto de escepticismo. ¿Por qué? Eso todavía no lo sé. En la academia te enseñan que si determinas el motivo puedes descubrirlo todo, la personalidad, el comportamiento, las ocasiones. Yo, en este caso, el motivo no lo acabo de entender pero lo que está claro es que Silver nos lo podría explicar. Se oyó un murmullo lejano de conversaciones, y puertas abriéndose y cerrándose. Las y Tara aguantaron la respiración mientras escuchaban cómo se les acercaban. Sonó una voz distorsionada en una radio, y poco a poco las voces fueron alejándose, hasta que se hizo el silencio. Las y expulsó lentamente el aire de sus pulmones. Se me ha ocurrido esta mañana, en tu despacho, al ver que en cada consulta el primer avatar de la lista siempre era el cero, y que era el único sin nombre, pero no me ha acabado de convencer hasta que he ido a Cold Spring a ver a un antiguo compañero de clase, y he descubierto las relaciones entre Parmagen y el Scolipane, y la gravedad de su reacción con la sustancia P. Seguro que Silver, que lo ve todo desde su torre de marfil, se ha dado cuenta de que me acercaba mucho. De ahí esta campaña difamatoria tan futurista. Y Karen Wilner. Casi no he tenido tiempo ni de investigar qué le pasó a Lindsay Thorpe. En todo caso, estoy seguro de que con Karen Wilner la sustancia P también tuvo un papel protagonista. En cuanto a la vía de administración, aún no puedo decir nada. Tara lo miró. Aunque me hayas contado todo esto, sigo sin creérmelo del todo. No te digo que Silver no viva como un ermitaño, pero la verdad es que no lo veo asesinando a nadie. El aislamiento es una señal de alarma. Reconozco que no se ajusta al perfil más evidente, pero ya te dije que el perfil era contradictorio desde el principio. Los asesinatos se parecen demasiado. Todo es algo torpe, como si los cometiera un niño. Hizo una pausa. Tú a mí me ves asesinando a gente. No. Pues bien que me has delatado. Sí, y podría volver a hacerlo. No hay nadie más que te crea. Tampoco hay nadie que haya oído mi versión. Eres la única. Mientras no haya oído las alegaciones de Silver, el veredicto seguirá en suspenso. Lasia sintió despacio. En ese caso, solo tenemos una opción. ¿Qué quieres decir? Por la mirada de Tara. Las y se dio cuenta de que ya lo sabía 51 Edwin Mowgli observó lentamente el despacho silencioso y vacío de taraste y Paltán. Se habría dicho que lo hacía con desinterés, pero en realidad no se le pasaba por alto ni un detalle los pósters, las macetas con plantas, el escritorio inmaculado con tres monitores en fila, la tabla de surf destrozada en la pared. Pese a haber promovido el ascenso de Tara en el escalafón, seguía considerándola un enigma. Siempre iba vestida de trabajo, y no se prodigaba ni en bromas ni en sonrisas. Nunca hablaba por hablar, ni le gustaban los cotilleos. Era pura eficacia. Volvió a fijarse en la tabla de surf, un objeto que siempre le había extrañado, aunque estuviera ahí gracias a él. No cuadraba con el deseo casi fanático de Tara de reservar su intimidad. Ni con el muro que erigía alrededor de su vida personal. Estaba claro que no era una excusa para presumir, porque entonces habría llevado sus premios, gracias a sus investigaciones, Mowgli sabía que había ganado más de uno. Si Taraste y Paltan tenía su tabla de surf en el despacho, era únicamente por gratificación personal. Miró la moqueta. Cerca de la puerta se veían gotas de sangre. Uno de los pocos rastros que había dejado la, así. ¿Cómo? Había gesticulado. La había amenazado. Todo llevaba a la pregunta principal: ¿para qué había entrado en el despacho? ¿Por qué se había arriesgado? Demasiadas preguntas. Sacó su radio del bolsillo y pulsó el botón de transmisión. Lo recibo, dijo alguien desde el centro de mando. ¿Quién es? Gilmore. Sí, señor Mouchley. Repasemos otra vez los movimientos de las señoritas T. I. Paltan desde que la sí salió de su despacho. Un momento. Se oyó un ruido de teclas por el auricular. La brigada ha entrado a las seis y seis. A las seis y doce, las señoritas T. Paltan ha salido del despacho y nos consta que ha ido al laboratorio de radiología, en el mismo pasillo. A las 6 y cuarto ha salido del laboratorio para ir a los ascensores. Ha subido cuatro pisos en el 104 y se ha bajado en la planta 39. Los sensores la han seguido hasta la sala de pruebas. El tanque. Exacto. A las 6 y 21 ha abierto la puerta con su pulsera de identificación. Siga. Los sensores pasivos del tanque confirman su presencia durante nueve minutos. Después, Nada. Nada. ¿Cómo que nada? Lo que le digo. Parece que haya desaparecido. ¿Y la brigada que hemos enviado al tanque? Acaba de llegar y no ha encontrado a nadie. Puede consultar el registro de los terminales para ver si ha entrado en algún sistema. Estamos en ello. Y la sí. ¿Alguna novedad? Hace diez minutos se ha activado un sensor en el piso 37, y luego otro en el 39, con pocos minutos de diferencia. 39 repitió Mowgli. Cerca del tanque. Sí. ¿Cuándo? A las seis y treinta y uno. Mowgli bajó la radio. Un minuto después de la pérdida de contacto con Tara. Y en el mismo piso y el mismo sitio. Miró su reloj. Un cuarto de hora sin que los sensores hubieran dado información de la Siotara. No tenía sentido. Reflexionó sobre la situación. Las únicas cámaras de vídeo de la torre interna estaban en los puntos de control y los ascensores. No habían considerado necesario poner ninguna más. Las medidas draconianas de seguridad de Eden hacían que la torre interna estuviera tan sembrada de sensores de movimiento que se podía localizar a cualquier portador de una pulsera con una exactitud de 6 o 7 metros. Por otro lado, la estricta vigilancia de los puntos de control garantizaba que solo cruzara la pared el personal autorizado. Toda la infraestructura estaba diseñada para protegerse del espionaje industrial. La persecución de un asesino no estaba prevista en ningún plan. Aun así, los protocolos de seguridad deberían haber funcionado. Solo había una manera de desactivar las pulseras de identificación. Era un secreto, algo muy confidencial que él así no podía saber. O oh, sí. Volvió a levantar la radio. Gilmore, desvía las patrullas. Que vayan todas al piso 38 y superiores. Ponga vigilantes en las escaleras y los principales cruces. Si se mueve algo que no sea un vigilante, quiero saberlo. Entendido. Mowgli guardó la radio en su bolsillo, salió del despacho y caminó por el pasillo, pensativo. El laboratorio de radiología estaba tan vacío que parecía una tumba. Echó un vistazo a los aparatos desconectados, y al brillo de los instrumentos de acero inoxidable. ¿Para qué había entrado Tara? Justo después de que irrumpiese en su despacho Christopher Lasie, un psicópata asesino. No parecía el momento más indicado para empezar una investigación que, además, no le correspondía. Otro detalle sin sentido. ¿Acaso Tara Steipaltan estaba ayudando a Lassie? No podía ser. Había visto las pruebas, y sabía lo peligroso que era, no solo para las superparejas, Sino para la propia empresa. De hecho, la que había delatado a Lassie avisando a Mowgli de la cita en el bar había sido ella. ¿Y si Lassie la CIA estaba amenazando? Tampoco parecía muy probable. Tara era muy capaz de defenderse, mientras que Lassie estaba desarmado. Al menos eso quería creer Mowgli. Intentó ponerse en el lugar de Tara y seguir sus pensamientos pero la única manera de hacer suposiciones sobre una persona era entenderla, y Mowgli no estaba muy seguro de entender a Tara. Dos meses antes había sido una sorpresa, por no decir un shock, verla entrar en su despacho pidiendo que usara su influencia para incorporarla al programa de emparejamiento de empleados. Por no hablar de cuando había ido a verlo para solicitar que la borrasen del programa, cuando ya le habían encontrado una pareja. Se acordó de que había sido un lunes. El mismo día en que Christopher Lassie había cruzado la pared por primera vez. Lassie, un loco, un perro rabioso que ya había perjudicado mucho a la empresa. Era imprescindible pararle los pies antes de que el daño fuera irreversible. Metió una mano en el bolsillo y sacó una glaac de 9 milímetros. La luz tenue que banaba el despacho la hizo brillar ligeramente. La giró en sus manos y, Después de comprobar que hubiera una bala en la recámara, se la guardó otra vez en el bolsillo. Un perro rabioso sin escapatoria posible. Mowgli estaba decidido a tratar al así como a uno de esos perros, acorralándolo y matándolo. Oyó crujir la radio. Sí. Soy Gilmore, señor Mowgli. Me había pedido que lo informase de cualquier movimiento dentro de la torre. Efectivamente, señor Gilmore. Adelante. Se ha activado el ascensor del ático. Ahora mismo está moviéndose. ¿Qué? Mowgli sintió una ligera irritación. Tendré que hablar con Richard Silver. No puede salir del ático en un momento así, con la y sí suelto. No es seguro. No me ha entendido. El ascensor no baja. Sube. 52. Al salir de la escalera, y sí reconoció el vestíbulo del piso 30 donde ya había estado una vez estaba tan oscuro y vacío como el resto de la torre interna en un rincón había una mopa apoyada en la pared de mármol abandonada durante la evacuación general vio ascensores a ambos lados uno de ellos situado en la parte central de la pared derecha irradiaba una luz amarilla en el letrero de encima ponía directo al punto de control 2. Tara miró a su alrededor con precaución e indicó a las sí y que la siguiera. ¿Para qué hemos venido aquí? murmuró él. No tenía sentido. Acababan de recorrer sigilosamente nueve plantas, pero hacia abajo. Con lo que le había costado subir. La sangre de sus manos y su cara, llenos de arañazos, empezaba a secarse. Le dolían los brazos y las piernas. Porque es el único camino. Tara lo llevó a un ascensor separado del resto. Al lado había un teclado. Introdujo un código. Lasi lo entendió de golpe. Ya había estado dentro de aquel ascensor y más de una vez. Esperó, seguro de que en cualquier momento llegarían vigilantes con pistolas. El ascensor anunció su llegada con un ding muy fuerte en cuanto se abrieron las puertas entraron tara se giró hacia el panel compuesto únicamente por tres botones sin señalizar debajo había un escáner miró a lasi supongo que te das cuenta de que pase lo que pase al final del día tendré que dar muchas explicaciones Lasia asintió esperando que pulsase el botón pero al verla tan quieta por un momento tuvo miedo de que cambiara de idea y pulsara el de abajo para entregarlo nuevamente a Mowgli y sus matones. Tara suspiró, dijo una palabrota, se quitó el papel de plomo de la pulsera y acercó la muñeca al escáner. Luego apretó el botón de arriba. Mientras el ascensor subía, Tara empezó a taparse la pulsera, pero de repente arrugó el papel y lo tiró al suelo. ¿Qué más da? Total. Ya me tienen fichada. Miró a así. Tengo que decirte otra cosa. ¿Qué? Como te hayas equivocado, no tendrás que preocuparte por Mowgli, porque te mataré yo misma. Me parece bien. Subieron en silencio. Te aconsejo que te sujetes, dijo Tara. ¿Por qué? Como jefa de seguridad, tengo acceso al ascensor del ático. Es una simple precaución para casos de emergencia, un incendio, un terremoto, un ataque terrorista. Bueno, lo que dijo Mowgli sobre las fases de la torre, alfa, beta, etc. Lo malo es que no estamos en fase de emergencia, sino en alerta máxima, lo cual restringe mi acceso. ¿Qué quieres decir? Pues que las puertas no se abrirán el ascensor se quedará cerrado a la altura del ático. Justo entonces, en perfecta sincronía, el ascensor redujo su velocidad y se detuvo, pero no oyeron ningún timbre, ni el susurro de las puertas separándose. Las y miró a Tara. ¿Y ahora? Nada, esperamos uno o dos minutos a que se reinicie el sistema y el ascensor volverá al punto de origen. Señaló el botón de abajo al garaje privado del subsótano. Donde seguro que estará esperándonos un comité de bienvenida, dijo lasi amargamente. Se puede saber por qué hemos subido si no se abren las puertas. Tara señaló una placa debajo del panel de control. No preguntes tanto y agárrate bien. Que no te lo tenga que volver a decir. Cuando Tara abrió la placa, la sirvió un teléfono, una linterna y un destornillador de mango largo. Tara se metió el destornillador en la cintura de los pantalones, se levantó e introdujo los dedos entre las dos puertas. Las y se cogió a la barandilla. En cuanto el ascensor empezó a bajar, Tara forzó las puertas para abrir una rendija. Al hacerlo, la cabina sufrió un frenazo brusco. Las y chocó con la pared, y se aferró desesperadamente a la baranda. Ahora se veía una doble puerta detrás de la primera con las barras retráctiles de metal extendidas. Tara apoyó un pie en la puerta interna y tiró de la barra que tenía más cerca. Cuando una de las hojas de la puerta externa cedió, apareció el muro de hormigón del hueco del ascensor. Llegaba hasta la cintura del asi. Por encima se divisaba el ático. Desde esa perspectiva tan baja, la enorme sala ofrecía un aspecto inquietante, como si la vieran los ojos de un bebé. Caray. Exclamó Lasi. ¿Dónde lo has aprendido? En el primer año de universidad, en una residencia que tenía muchos pisos. Venga, arriba. Lasy subió a pulso, pasó una pierna por el borde del muro, rodó por la alfombra y se levantó. Ahora aguanta la puerta mientras subo yo. Las dos, la de fuera y la de dentro. Lo hizo. Poco después Tara estaba a su lado, limpiándose las manos en los pantalones. Se sacó el destornillador de la cintura, se arrodilló delante de la placa lateral del ascensor y clavó el destornillador entre el suelo y la puerta, calzándola para que no se cerrase. Es para evitar visitas inoportunas. Preguntó -la así. Ella asintió. ¿Pero habrá alguna manera de subir, aparte del ascensor? Dijo él. Sí. También hay una escalera que sube por la torre interna. Se entra por una escotilla. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Se quejó, señalando la puerta del ascensor. La escalera solo es para evacuaciones de emergencia. Se abre exclusivamente desde arriba. Instrucciones de Silver. Tienes entre 15 y 20 minutos antes de que la fuercen. Miró a las y con una expresión grave y serena. Te recuerdo que solo he venido para oír la versión de Silver. Con quince minutos debería de sobrar. Al otro lado de los ventanales anochecía en Manhattan. Los últimos rayos desoldaban un ligero tono anaranjado a los rascacielos. Aquí no está, dijo Tara tras un rápido vistazo. Las le indicó que lo siguiera hacia la puertecita de la pared de estanterías. No había pomo. Palpó el contorno presionándolo por varios puntos hasta que oyó el clic de un cierre oculto. La puerta se abrió. Ahora la sorprendida era tara, pero cada segundo era vital, y lasí la sila hizo subir por la escalera larga y estrecha que llevaba a la vivienda. El pasillo que dividía el piso de arriba en dos estaba en silencio, y todas las puertas, de madera lustrosa, cerradas. Lasí dio un paso. ¿Y ahora? ¿Qué hacía? Carraspear educadamente. Llamar a la puerta. Era una situación desesperante, de locos. Se acercó a la primera puerta y la abrió sin hacer ruido. Era el gimnasio personal que ya había visto, pero Silver no estaba entre las pesas, la cinta para correr y la máquina de remo. Cerró la puerta silenciosamente y siguió caminando. La puerta de al lado daba a una salita que parecía servir de biblioteca con estanterías metálicas desde el suelo hasta el techo, llenas de revistas de informática y tecnología. La siguiente pieza era una cocina de lo más espartana, donde, aparte de una nevera del estilo de las de los restaurantes, había un horno, fogones, microondas, armarios para cacharros y conservas y una mesa individual, pero ni rastro de silver, así que cerró la puerta. Era inútil. Lo único que había conseguido era retrasar lo inevitable. A Silver debían de haberlo evacuado con todos los demás. Ahora solo era cuestión de tiempo que llegaran los guardias. Como había invadido el ático del fundador de Edén, lo más probable era que directamente le diesen un tiro. Miró a Tara con desesperación. Se quedó de piedra. Al mirar por encima del hombro de su acompañante, Vio que la puerta negra del fondo del pasillo estaba entreabierta. Y había luz en el interior. Se acercó de prisa. Después de unos segundos, la empujó suavemente. La sala estaba igual que como la recordaba: con varias hileras de aparatos, un sinfín de ventiladores susurrando y media docena de terminales en una mesa alargada de madera. Delante, en la única silla de la habitación, estaba Richard Silver. Christopher dijo, muy serio. Entre, por favor. Lo estaba esperando. 53. Las y dio unos pasos. Ah, la señorita Steipaltan dijo Silver al verla. Hace unos minutos he hablado por teléfono con Edwin Mosley y ya me ha dicho que podían venir juntos, aunque no lo entiendo. Viene a oír su versión, contestó Lassie. Silver arqueó las cejas. Llevaba otra de sus camisas con motivos tropicales, así como unos tejanos negros viejos pero muy bien planchados. «Doctor Silver». Empezó a decirla así. «Por favor, Christopher, ya le he dicho que me llame Richard. Tenemos que hablar». Silver asintió. «En las últimas horas se me ha ido todo al carajo» continuó Lassie. «Sí, la verdad es que tiene mala cara». Hay un botiquín en el lavabo. Se lo traigo. Lasy declinó la oferta con un gesto. ¿Por qué no parece sorprendido? Pregunto. Silver no dijo nada. Han manipulado mi historial médico, han incorporado información falsa sobre supuestos delitos, han alterado mi expediente del FBI de una manera insultante para algunos colegas muertos. Se han inventado pruebas para que parezca que estaba en el lugar del crimen tanto en el caso de los Wilner como en el de los Thorpe, billetes de avión, reservas de hotel, llamadas telefónicas. Yo ya sé que todo esto solo puede haberlo hecho una persona, Richard, usted, pero Tara no está convencida. Quiere oír cómo se defiende. Mire, Christopher, no me gusta tener que decirlo, pero creo que si aquí se juzga a alguien es a usted. En fin, continúe. Dice que he creado una trama de mentiras sobre usted. ¿Cómo he podido hacerlo? Tiene la potencia informática necesaria. Liza comparte datos con las principales empresas del mundo de las comunicaciones, los viajes y la hostelería, la sanidad y la banca. Goza de un acceso sin restricciones a ellas, que le permite modificar sus historiales. Sí, supongo que es verdad. Podría hacerlo, siempre que tuviera tiempo. E imaginación. Pero la pregunta es por qué. Para esconder la verdadera identidad del asesino. O sea. Usted, Richard. Silver tardó un poco en contestar. Yo. Acabó diciendo, e hizo un gesto de negación. Edwin me ha dicho que le siga la corriente, pero la verdad es que esto es demasiado. Miró a Tara. Señoritas Teipaltan, usted me ve matando a esas mujeres. ¿Cómo lo habría hecho? ¿Por qué? Y luego me habría tomado mil molestias para tenderle una trampa precisamente a Christopher. El tono de Silver era tranquilo, razonable y ligeramente ofendido. Hasta la si tenía dificultades para imaginarse al fundador de Edén cometiendo los crímenes, pero si lo había hecho. Ya no le quedaba ninguna esperanza. El asesino es usted, Christopher dijo Silver, mirándolo. No se imagina cuánto me duele decirlo. Casi nunca hago amistades, pero había empezado a considerarlo un amigo. Ahora pone en peligro todo el fruto de mi trabajo, y todavía no entiendo por qué. Las y dio otro paso. No le servirá de nada hacerme daño, se apresuró a decir Silver. Ya sé que han dejado el ascensor fuera de funcionamiento, pero eso no evitará que dentro de unos minutos lleguen Edwin y sus hombres. Sería mucho más fácil para todos, incluido usted, que se rindiera. ¿Para qué me den un tiro? No son sus órdenes personales. Disparar a matar. Las y sabía que solo tenía un arma para defenderse, su experiencia como psicólogo forense. Si lograba derrotar a Silver detectando la incoherencia de la locura en sus palabras o sus actos, tendría alguna posibilidad de vencer. Hace un minuto me ha preguntado qué razón podía tener usted para cometer los asesinatos, dijo. Yo esperaba que fuera lo bastante hombre para decírmelo, pero me está obligando a sacar mis propias conclusiones, lo cual requiere hacerle un análisis psicológico. Silver lo miró con recelo. Es una persona tímida comenzó la así que no se siente a gusto entre los demás. Probablemente lo incomode la presencia del otro sexo. Quizás se considera torpe o poco atractivo. En cuanto a su infancia, es muy posible que la haya ocultado voluntariamente, teniendo en cuenta lo poco que se sabe sobre ella. No tiene ningún contacto con el exterior, salvo por email y videófono o a través de Mowgli. Vive aquí arriba como un monje, dedicándose únicamente a perfeccionar su creación, que, curiosamente, tiene voz y nombre de mujer. Por otro lado, no es muy revelador que eligiera orientar su trabajo hacia un sistema que une a personas solitarias. Como Silver no decía nada, continuó. Pero, claro, hay muchos tímidos, y gente con poca habilidad social, no digamos. Si cometió unos actos tan atroces, es que sus problemas no se limitan a lo que acabo de exponer. Hizo una pausa sin apartar la mirada de Silver. ¿Qué puede decirnos sobre el Avatar Cero? Un avatar compatible con todas las mujeres de las superparejas. Qué casualidad. Silver no contestó. Se había quedado blanquísimo. Es el suyo, ¿verdad? Su propio modelo de personalidad de cuando hizo las primeras pruebas con el programa de Eden. Lo que ocurre es que cuando la aplicación se puso en marcha no lo extrajo de la base de datos. Seguía comparándose en secreto con los candidatos de carne y hueso. La tentación de encontrar una pareja era demasiado fuerte. Claro, no aguantaba no saberlo. Lo curioso es que tampoco soportaba saberlo. Silver estaba impertérrito, su estupor había desaparecido. Las y se giró hacia Tara. Aquí, yo veo dos perfiles clínicos posibles. El primero sería una simple personalidad sociopática, una persona irresponsable y egoísta, sin código moral. El sociópata en cuestión habría quedado fascinado con las seis mujeres que formaban pareja con él. Sentiría una mezcla de deseo y miedo, y cualquier hombre que se atreviera a poseerlas lo haría enloquecer de celos. Sobre estos casos existe muchísima bibliografía. Hizo una pausa. ¿Tiene alguna pega esta hipótesis? Sí, que los sociópatas no acostumbran ser tan inteligentes. Tampoco suelen sufrir por sus acciones, mientras que Richard, si no me equivoco, sufre mucho. Al menos una parte de su personalidad lo hace. Volvió a mirar a Silver. En el caso de los Thorpe, lo tengo todo claro, el chequeo, la dosis alta de Scolipane. Pero ¿y con Karen Wilner? ¿Qué vía de administración uso? Después de un rato, Silver carraspeó. No uso, vías de administración, sencillamente porque no mato a nadie. Su tono había cambiado. Ahora era más brusco. Supongo, señoritas te que ya ve que el doctor Lassie solo está dando palos de ciego. Está desesperado. Diría o haría cualquier cosa con tal de salvarse. Pasemos a la segunda hipótesis, la más probable, continuó Lassie, haciendo caso omiso al comentario: Richard Silver padece TDI, trastorno disociativo de identidad. Lo que entre legos suele llamarse doble personalidad. Mitos peliculeros, dijo Silver, burlándose. Ojalá. Ahora mismo estoy tratando a un enfermo de TDI, y da un trabajo. La causa más típica es un trauma infantil. A veces se trata de abusos sexuales, otras, de simples abusos físicos o emocionales. El paciente al que me refiero, por ejemplo, tuvo un padre violento e inflexible. En algunos niños puede ser un trauma imposible de sobrellevar no son bastante mayores para entender que no es su culpa, sobre todo si los abusos proceden de alguien que supuestamente los quiere. El resultado es que se extienden en varias personalidades. Básicamente, se trata de crear a otras personas que reciban los abusos en su lugar. Miró a Silver. ¿Por qué es tan secreta su niñez? ¿Por qué ha acabado estando más a gusto con una pantalla de ordenador que entre la gente? Tuvo un padre violento e inflexible. De mi familia no hable, dijo Silver. Era la primera vez que las y percibía un claro matiz de ira en su voz. Esa gente puede parecer normal. Preguntó Tara. Por supuesto. Y ser inteligentes. Sí, mucho. No me diga que se lo cree. Le dijo Silver a Tara. Son conscientes de sus otras personalidades preguntó Tara. Normalmente, no. De lo que son conscientes es de que se les va el tiempo sin darse cuenta. Pueden pasarse mediodía en un estado de fuga, sin saber lo que han estado haciendo. El objetivo del tratamiento es que el paciente sea coconsciente con todas sus personalidades. Oyeron un golpe amortiguado desde muy abajo. No era especialmente fuerte, pero hizo temblar un poco el suelo del laboratorio. Los tres se miraron. Para Lassie, la escena empezaba a adquirir tintes surrealistas. Él ahí, exponiendo teorías, cuando en cualquier momento podían aparecer hombres armados que lo único que querían era dispararle. Pero casi había terminado. En estos casos, generalmente, una de las personalidades es la dominante, dijo. Acostumbra ser la normal, la buena. Las otras personalidades albergan los sentimientos que serían demasiado peligrosos para la dominante. Señaló a Silver con un gesto. Por eso, a simple vista, Richard es lo que parece, un ingeniero informático muy inteligente, aunque poco sociable. Es la misma persona que me dijo que se sentía responsable de sus clientes casi como un cirujano. Lo que me temo es que existan otros Richard Silver que no podamos ver, el Richard Silver, para quien la idea de una pareja perfecta era a la vez una amenaza y algo que lo atraía irresistiblemente, y el otro Richard Silver, el más oscuro de los tres, que siente unos celos asesinos al pensar que otro hombre pueda llevarse a esa mujer perfecta. Dejó de hablar. Silver lo miró con la boca apretada y los ojos muy brillantes. Lassie logró leer mortificación y rabia en su expresión, pero sentimiento de culpa. No estaba seguro. Por desgracia, no quedaba tiempo. Falta de tiempo que se vio subrayada por otro golpe sordo en las profundidades. Dentro de poco llegará Edwin, dijo Silver, y se acabará esta triste payasada. De repente, la y sí sintió un gran vacío. Ya está. No tiene nada más que decir. ¿Qué quiere que diga? La verdad, por ejemplo. La verdad. Silver casi escupió la palabra. La verdad es que me ha insultado con su cuento pseudo psicológico, o sea, que pongamos fin de una vez a esta farsa. Ya le he seguido bastante la corriente. Es culpable de asesinato. Tenga el valor de reconocerlo. Así que sería capaz. Podría condenar a muerte a un inocente. ¿Usted no es inocente, Christopher? ¿Por qué no acepta la verdad, como todos? Lassie se giró hacia Tara. Tiene razón. ¿A quién crees? ¿A quién? Repitió Silver con desprecio. Usted es un asesino en serie. ¿Qué dices, Tara? Insistió Lassie. Tara respiró hondo y se giró hacia Silver. Antes me ha hecho una pregunta. Me ha dicho. Usted me ve matando a esas mujeres. Silver puso cara de perplejidad. Sí, es verdad. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué se ha limitado a las mujeres? ¿Y los hombres? Pues... De repente Silver se quedó callado. Aún no había oído la teoría de Christopher de que las únicas que habían sido sometidas a una sobredosis... Las únicas que habían tomado una medicación que garantizaba un comportamiento suicida-homicida eran las mujeres. Entonces, ¿por qué solo las ha mencionado a ellas? Era una forma de hablar. Tara no contestó. Señoritas, Teipaltán Silver habló con más dureza. Dentro de unos minutos mis hombres reducirán a las sí y se lo llevarán. Ya no será una amenaza. No lo complique más de lo necesario. Tara seguía sin decir nada. Silver tiene razón, Tara reconocióla así, consciente de su tono de amargura. Para evitarte problemas, lo mejor es que no digas nada. De todas formas, nadie me creerá. Ya no me queda nada más que hacer. Pero ella parecía no haberle oído. Seguía teniendo la mirada ausente. De golpe abrió los ojos de par en par. «Sí» si dijo. Girándose hacia y sí que queda algo. 54. La habitación quedó en silencio. y solo oía el suave ruido de los ventiladores. ¿Qué quieres decir? preguntó. La respuesta de Tara fue llevárselo a un rincón y hacer un gesto casi imperceptible con la cabeza. y siguió su mirada hasta el sillón anatómico que había al fondo de la habitación, detrás de la mampara de plexiglas. Liza. Susurró. Si tienes razón, Silver habrá accedido al sistema desde aquí. Y ella tiene que saberlo. Ella. Seguro que Liza lleva un registro de los accesos de Silver. Debió de hacer consultas en varios subsistemas, comunicaciones, sanidad, obtención de datos. Tu falso expediente no ha podido crearse sin intervenir en muchas entidades externas. También debería figurar el expediente farmacéutico de Lindsay Thorpe. Tendría que haber de todo, y podrías preguntárselo tú mismo. Preguntárselo. Yo. ¿Por qué no? Es un ordenador. Está programada para obedecer órdenes. No lo decía por eso. Es que no sabría comunicarme con ella. Pero viste cómo lo hacía Silver, me lo dijiste el otro día. Eres el único que puede presumir de eso. Retrocedió para mirarlo inquisitivamente. Aquí el que se lo juega todo eres tú, decía su mirada. No estás dispuesto a cualquier cosa con tal de demostrar que dices la verdad. ¿De qué están hablando? Preguntó Silver, que había observado la conversación con gran recelo. Las y miró el sillón y sus cables. Era una jugada desesperada, la última de un hombre desesperado, pero Tara tenía razón, no había nada que perder. Cruzó la sala, abrió el panel de plexiglás y se sentó rápidamente en el sillón anatómico. ¿Se puede saber qué hace? La voz de Silver resonó con fuerza. Lassie no contestó. Miró a su alrededor tratando de acordarse de los movimientos de Silver. Bajó la pantallita que había al final del brazo telescópico y se puso el micrófono en el cuello roto de la camisa. No puede hacer eso. protestó Silver. Se levantó despacio, como si lo hubiera ofuscado la audacia de Lassie. ¿Quién me lo va a impedir? Usted. Lassie cogió los sensores cerebrales y empezó a ponérselos en las sienes. Recordó los comentarios de Silver sobre Liza, el alto desarrollo de sus modelos de inteligencia, su red neural en tres dimensiones. La pretensión de interactuar con ella parecía una auténtica locura, aunque no tanto como la de encontrar la información que precisaba. Sin embargo, no podía permitirse que Silver lo viera dudar. Cuando tuvo los cables conectados, acercó la mano a la consola y activó el electroencefalograma. La pantalla frontal se iluminó con varias columnas de números que se desplazaron velozmente hacia arriba. Miró el pequeño teclado, y el lápiz óptico que había en uno de los apoyabrazos. Se acordó de que Silver había usado el teclado antes de entrar en comunicación directa con Liza. Lo había llamado, captar su atención. Él también tendría que hacerlo. ¿Pero cómo? Acercó los dedos al teclado. Levántese de la silla ordenó Silver, que había empezado a dar vueltas por la habitación como si tuviera un dilema. Tranquilo, que no la romperé. No tiene ni idea de lo que hace. Así no conseguirá nada. Es una pérdida de tiempo. y detectó un matiz de nerviosismo en la indignación de Silver. Tampoco le pasó inadvertida su forma de caminar. Yo no estaría tan seguro. Liza nunca ha hablado con nadie más que conmigo. No recuerda lo que me dijo la última vez que estuve aquí que con la concentración y el entrenamiento debidos otra persona podría comunicarse con ella. Usted lo ha dicho, con la concentración y el entrenamiento debidos. Aprendo rápido. Lacy lo dijo con una seguridad que no sentía. Miró el teclado, la pantalla y nuevamente el teclado. Captar su atención. ¿A qué respondían los ordenadores? ¿A instrucciones? ¿A secuencias de programación? Puso la mano en el teclado y escribió: el zorro pardo salta rápidamente por encima del perro perezoso. No hubo respuesta. La pantalla siguió en blanco. Christopher dijo Silver, levántese de la silla. Lo intentaré con una pregunta, se dijo la así, y tecleó, en que se parecen un cuervo y un escritorio. Respuesta nula, como antes. Apretó los dientes. Silver tiene razón. Es una pérdida de tiempo. Mowgli rumpiría en el ático en cualquier momento, y aquello sería Troya. Miró al otro lado de la mampara. Silver ya no daba vueltas. Ahora se acercaba con cara de enfado. De repente el pequeño monitor se llenó de datos. Justo después, las oyó una voz. Era la voz que recordaba, grave, femenina, sin procedencia clara. ¿En qué se parecen un cuervo y un escritorio? Repitió Liza. Si contestó Lasí por el micrófono. No entiendo las características del interrogatorio. Bueno, es una adivinanza. El análisis de, bueno, no da ningún resultado en este contexto. Es una adivinanza, dijo Lasí, acordándose de que era necesario hablar con la máxima corrección. Una cita de un libro famoso. Silver se había quedado quieto y muy atento. No eres Richard, dijo ella, con tan poca entonación que Lassie no supo si era una afirmación o una pregunta. No contestó. Tu imagen y el matiz de tu voz son conocidos. ¿Eres Christopher Lacy. Sí. El ordenador no dijo nada más. Lassie notó que se le aceleraba el pulso e hizo un esfuerzo de control. ¿Qué podía decir? Se acordó de una pregunta de Silver, y optó por repetirla. Liza dijo, ¿Cuál es tu estado? 99,224% de operatividad. En este momento los procesos están al 22,6% de su capacidad multitarea. Reserva de ciclos disponible al 100%. Gracias por preguntarlo. Pare. Gritó Silver. Rabioso. Captó a Richard visualmente, dijo Liza. Captó a Richard auditivamente. Sin embargo, no es Richard quien habla conmigo. Qué curioso. Qué curioso. Ya había dicho Silver que la curiosidad era una de las características básicas con las que había construido a Liza. Quizá fuera posible aprovecharla. El que habla contigo soy yo, Christopher Lassie. Christopher repitió ella, cuya voz solo delataba su naturaleza digital por una ligerísima vibración. Las y volvió a sorprenderse por la manera que tenía Liza de pronunciar su nombre, casi como si lo paladeara. Claro, después de tantos años hablando con Silver, debía de ser una revelación hacerlo con otra persona. ¿Por qué hablas tú conmigo, y no Richard? Las y titubeo. Tenía que formular sus respuestas de un modo que mantuviera despierto el interés de Liza. Cada vez parecía más probable que fuera la única manera de garantizar la continuidad de la comunicación. ¿Por qué la situación de Eden ya no es la estándar? Explícate. La mejor manera de explicarme es que te haga una serie de preguntas. ¿Es permisible? No conozco la permisibilidad. Es ajena a mi experiencia. No he ejecutado ningún modelo que la considere. Lo estoy evaluando. ¿Cuánto tardará la evaluación? 5.245.000 ciclos, con un margen de error del 10%, partiendo de la premisa de la implementación correcta de un árbol de selección de ajuste óptimo. A las o no a chino. Puedo hacer las preguntas antes de haber acabado la evaluación. El sujeto de los dos infinitivos no concuerda. Puedo hacer las respuestas durante tu proceso de evaluación. Christopher. No era la respuesta que esperaba Lassie. Decidió interpretarla como un sí. Liza, Richard ha usado esta interfaz para acceder a informes relativos a mi persona durante las últimas 48 horas. De pronto Silver se lanzó hacia la mampara, pero Lassie sujetó la puerta con el brazo extendido. Liza repitió. Richard ha usado esta interfaz para acceder a informes relativos a mi persona. No recibió contestación. Está pensando la respuesta. Se preguntó la si sí. o se niega a responder. Liza repitió. ¿Has entendido mi pregunta? De repente se acordó de algo, del gesto de cansancio de Silver al levantarse de la silla y quitarse los sensores cerebrales. Las sesiones con Liza pueden ser algo agotadoras. Requieren tanto ejercicio mental como esfuerzo verbal. Piense en la biorretroalimentación. La frecuencia y amplitud de las ondas beta o z pueden hablar con mayor nitidez que las palabras. En una situación tan excepcional como aquella, a Liza quizá le hiciera falta algo más que curiosidad. Era la primera vez que se comunicaba con alguien que no era Silver. La claridad y sencillez del mensaje eran imprescindibles. Ejercicio mental. Las y desconocía los métodos que usaba Silver para realizarlo. En su caso, el único punto de partida del que disponía eran las técnicas de relajación y autohipnosis que enseñaba a sus pacientes como tratamiento contra la ansiedad. Quizá fueran suficientes. Si conseguía estar menos exaltado, relajarse y quitarse todo lo superfluo de la cabeza. Empezó como lo habría hecho en su despacho, en una sesión con un paciente. Imagínate que estás en un entorno relajante, el más relajante que se te ocurra. Imagínate sentado en una playa. Hace sol. Silver volvió a abalanzarse hacia la puerta. La presión hizo doblarse un poco el codo de Lassie, que lo enderezó enseguida mientras trataba de olvidarse de Silver, de Mowgli, de su desesperada situación. De todo. Cerró los ojos. Respira hondo. Aguanta la respiración. Ahora suéltala despacio. Vuelve a respirar. Deberías sentirte distendido, relajado. Liza seguía muda. Poco a poco se borraron los sonidos y las sensaciones externas. Lasi se concentró en la playa y en el ruido de las olas. Ahora se te está relajando la cabeza hazla rodar suavemente sintiendo el movimiento siente la relajación de los músculos del cuello ahora tienes el pecho menos tenso y respiras mejor christopher era la voz incorpórea de lisa sí ahora se te están relajando los brazos primero el derecho y luego el izquierdo déjalos sueltos repite tu última frase por favor Ahora lo que se te relajan son las piernas. Primero la derecha y luego la izquierda. Déjalas sueltas. Richard Silver ha usado esta interfaz para acceder a informes relativos a mi persona. Sí, Christopher. Eran informes externos o internos. Lizano contestó. Respira hondo y despacio. Los informes a los que accedió Richard estaban dentro de tu espacio de datos o eran externos a Eden. Las dos cosas. Concéntrate en la playa. Richard Silver introdujo alguna modificación en los informes. No hubo respuesta. Liza, Richard Silver introdujo alguna modificación. No. ¿Cómo había que interpretar el no? ¿Como que Liza le estaba diciendo que Silver, a pesar de los pesares, no había modificado su expediente o como que se negaba a responder? Lo cual por otro lado, era. De repente la si perdió toda la concentración que había alcanzado gradualmente. Respiró hondo y miró al otro lado de la mampara. Silver había retrocedido varios pasos, hasta llegar a la altura de Tara. Lo miraban con cara de preocupación. Christopher dijo Silver, salga un minuto, por favor, tengo que hablar con usted. Liza no dijo nada más. La mirada de Silver había cambiado. Ahora era de angustia. Silver metió la mano en el bolsillo, sacó un teléfono móvil y marcó un número. Edwin. Dijo. Edwin, soy Richard. Apartó el teléfono de su oreja para que Tara y Lasi pudieran oír la respuesta. Diga, doctor Silver contestó Motley. ¿Dónde estás? Estamos cruzando la barrera interestructural. Quedaos donde estáis. No avancéis hasta haber recibido instrucciones de mi parte. Puede repetirlo, doctor Silver. He dicho que os quedéis donde estáis. No intentéis entrar en el ático. Esta vez, Silver mantuvo el teléfono pegado a su oído. Sí, todo bien. Sí, ningún problema, Edwin. Te llamaré dentro de un rato. Se guardó el teléfono en el bolsillo con cara de que no todo iba tan bien como había dicho. Tenemos que hablar como sea, Christopher. Ahora mismo. Tras unos instantes de vacilación, Lassie se quitó los cables de la frente y salió del cubículo. 55. Mowgli miró fijamente su teléfono móvil como si no estuviera muy seguro de que funcionara. Luego se lo acercó a los labios. Puede repetirlo, doctor Silver. He dicho que os quedéis donde estáis. No intentéis entrar en el ático. Va todo bien. Sí, todo bien. Seguro. Sí, ningún problema, Edwin. Te llamaré dentro de un rato. Cuando el teléfono enmudeció, Mowgli volvió a mirarlo extrañado. A pesar de la distorsión, estaba claro que la voz era la de silver pero mowgli había detectado un matiz desconocido en su tono y se preguntó si estaba siendo amenazado por la así que lo había secuestrado en su propio ático sin embargo no le había parecido un tono de miedo sino de gran fatiga en todo caso era silver preguntó si el drake desde abajo sí qué órdenes ha dado no entrar en el ático Quedarnos donde estamos. Es una broma. No. Se produjo un breve silencio. Bueno, pues ya que tenemos que quedarnos, no podría ser en un sitio más cómodo. Parezco un acróbata. Mowgli miró hacia abajo. La petición parecía sensata. Llevaban un cuarto de hora esperando en lo más alto de una larga escalera metálica que subía por la pared de la torre interna de Edén justo debajo del tejado. Lo que esperaban era que un técnico de seguridad Dorfman, un chico joven, despeinado y con ojos de dormido, encontrara la manera de desactivar el mecanismo de la barrera del ático de silver. Había sido un cuarto de hora largo, sobre todo por la dureza de los peldaños metálicos, y por el ruido constante del conjunto mastodóntico de generadores y transformadores que ocupaba el vasto espacio que tenían bajo sus pies era de dónde salía la electricidad que consumía ávidamente la torre. Pese a contar con todos los recursos del equipo de seguridad, Dorfman no lo tenía fácil. Quizá Taraste y Paltan lo hubiera resuelto más deprisa. Si hubiera querido. Claro. Basta, se dijo Mowgli. No estaba dispuesto a darle más vueltas al tema de Taraste y Paltan. Prefirió pensar que reevaluaría la seguridad del ático lo antes posible. Había dejado que la pasión de Silver por la intimidad superara los límites del sentido común. Los últimos 15 minutos lo demostraban con creces. Era una indulgencia peligrosa. El ariete había fallado, como era previsible, pero también la alta tecnología del edificio había funcionado con una alarmante lentitud. ¿Y si Silver caía repentinamente enfermo? Cualquier fallo del ascensor haría perder minutos valiosísimos a la hora de acudir en su rescate, y Silver era esencial para la empresa, demasiado para correr dicho riesgo. Ya se lo diría. Era una persona sensata. Seguro que lo entendería. Miró hacia arriba. La escalera cruzaba el techo de la torre por una trampilla, atravesaba el, hueco, el espacio vacío entre la torre interna y el suelo del ático de Silver y desembocaba en una nueva trampilla, la que comunicaba con el ático y que Dorfman, cargado con un analizador lógico, medidores de continuidad, sensores electrónicos y varios instrumentos más, intentaba abrir. Cuando lo consiguió, miró a Mowgli, esperando instrucciones. -¡Siga! -le ordenó Mowgli. Dorfman se llevó una mano al oído. -¡Que siga! Espérenos dentro. Dorfman asintió con la cabeza y al cabo de un momento desapareció en la oscuridad del ático. Mowgli miró hacia el Drei que hizo señas de que lo siguiera con sus hombres. Llegar al ático había sido una proeza. Si había que esperar, más valía hacerlo dentro. Empezó a subir por el último tramo de la escalerilla hasta llegar al techo de la torre. Cuatro peldaños más y estuvo dentro del, hueco. Era la primera vez que entraba. No pudo resistirse a echar un vistazo. Al girarse lentamente un giro de 180 grados, tuvo un ataque de vértigo. Estaba rodeado por un paisaje oscuro de metal, el tejado de la torre interna, cubierto totalmente por cables y repleto de una infinidad de cajitas de instrumentos. Unos tres metros más arriba podía verse la base de acero de la estructura del ático, como un cielo bajo y colosal. Su fijación a la torre consistía en una serie de vigas verticales. Entre la estructura superior y el techo de la torre interna había dos conductos de datos con revestimiento metálico. A lo lejos, se vislumbraba otra estructura en forma de caja. Era la del ascensor privado de Silver. Todo el espacio estaba delimitado por listones horizontales que permitían entrever los colores suntuosos del crepúsculo. Nadie que observara el entramado decorativo desde la calle se daría cuenta de que ocultaba la articulación entre dos estructuras físicamente separadas, la torre interna y el ático. A 60 pisos de altura, Mowgli tuvo la sensación de estar dentro de un bocadillo gigante de metal. Pero lo más inquietante no era eso, sino que, a medio camino entre las dos estructuras, las paredes del eje vertical contenían las enormes placas retráctiles de seguridad. Mowgli vio tres huecos en sus cantos de acero. Dos de ellos encajaban con los conductos de datos, y el otro con el ascensor privado. En ese momento las placas estaban retraídas, pero a la menor emergencia se abrirían hasta cubrir cualquier resquicio, aislando el ático del resto de la torre. Desde aquel observatorio privilegiado, los pistones hidráulicos gigantes que impulsaban las placas parecían los muelles de una inmensa ratonera. Señor Mowgli. Lo llamó Siel Drake desde abajo. Mowgli volvió a la realidad inmediata, cogió firmemente la escalerilla y cruzó la trampilla de seguridad. Experimentó un gran alivio al volver a pisar suelo firme. Sin embargo, no veía nada. Una total oscuridad lo invadía. Dorfman. Se movió algo. Estoy aquí, señor Mowgli. ¿Por qué no ha encendido la luz? Estaba buscando un interruptor. Mowgli comenzó a caminar pegado a la pared y palpándola, en busca de algún interruptor. Llegó a una puerta, pero aparentemente estaba cerrada. Siguió avanzando hasta volver a la trampilla. No había encontrado ni un solo interruptor en todo el perímetro del compartimento. Oyó un ruido. De repente algo oscuro cruzó la trampilla y obstruyó el paso de la poca luz que se filtraba desde abajo. Si el Drake afirmativo llame a algunos de sus hombres y que suban con linternas si el Drake volvió a descender por la escalerilla motley reflexionó el ático tenía seis pisos de altura la vivienda de Silver ocupaba los dos últimos debajo había un espacio enorme que contenía todos los componentes de liza Silver nunca se había preocupado demasiado por la faceta empresarial de Eden el día a día se lo dejaba al consejo directivo. En lo único que era posesivo, y mucho, era en las instalaciones físicas de Liza, cuyo montaje había supervisado personalmente. Mowgli se acordó de que Liza había permanecido en marcha durante todo el proceso, gracias a una serie de ordenadores bastante anticuados y a un generador portátil. No había sido fácil, sino toda una aventura. Poner en su sitio cada componente entre cables eléctricos y ordenadores encendidos, pero Silver había sido intransigente. No puede perder la conciencia, le había dicho a Mouchley. Sería la primera vez, y no puedo permitirlo. Liza no es un ordenador personal cualquiera que se pueda reiniciar. Después de tanto tiempo consciente de sí misma, los efectos de un corte de corriente serían imprevisibles. Por esa misma razón, la inteligencia de Liza nunca había sido transferida de un ordenador a otro. Su ampliación había consistido en la mera adición de ordenadores más nuevos y más grandes que, a medida que se conectaban a los anteriores, creaban una trama vasta y heterogénea de hardware de alta potencia. El poderoso agregado de superordenadores que se ocupaba del procesamiento externo, de edén obtención de datos, registro de clientes y demás estaba abajo. En la torre interna, controlado por un sinfín de técnicos especialistas, pero el núcleo central de Liza, la inteligencia que lo dominaba todo, estaba arriba, a cargo de Silver y de nadie más. Mowgli no había vuelto a visitar las instalaciones físicas de Liza desde la fase de su construcción. Se reprochó el descuido. En retrospectiva, aquello constituía un grave fallo de seguridad. Reflexionó sobre lo que sabía de las siguientes cuatro plantas y llegó a la conclusión de que era muy poco. Silver las había protegido celosamente, incluso de él. Se acercó a tientas a la puerta que había encontrado antes, con el temor de que Silver la hubiera cerrado por dentro, pero el tirador, un simple pomo, giró sin resistencia. La puerta se abrió y puso fin a la oscuridad. La luz que entró no era de una lámpara, sino el parpadeo rojo, verde y ámbar de un conglomerado de diodos luminosos que parecía extenderse ilimitadamente por la suave penumbra. Se oía un zumbido constante de generadores, y la cadencia más sutil y mesurada de los aparatos electromecánicos. Le dijo a Dorfman que esperase así el Drake y se internó en la sala. 56. Silver los llevó por el pasillo hasta una puerta, que abrió con una simple llave. Entraron en un dormitorio minúsculo y limpísimo, sin adornos de ninguna clase. La cama, con su armazón metálica y estrecha y su fino colchón, parecía un catre militar. Al lado había una mesa sin barnizar, con una Biblia encima. Solo una bombilla, colgada del techo, iluminaba el cuarto, que, de lo espartano que era, habría podido pasar perfectamente por la celda de un monje. Silver cerró la puerta por dentro y empezó a pasearse por la habitación. En un momento dado se paró, miró a las y pareció a punto de decir algo, pero continuó andando. Al final dio media vuelta. Se ha equivocado, dijo. Las y Mis padres eran maravillosos. Cariñosos, pacientes, con ganas de enseñarme. Me acuerdo de ellos cada día. Del olor del aftersafe de mi padre cuando volvía del trabajo, de cuando mi madre cantaba y yo jugaba debajo del piano. Se giró de nuevo y siguió caminando. Las y tuvo la prudencia de no decir nada. Mi padre murió en un accidente de coche cuando yo tenía tres años, y mi madre dos años después. Como eran mi única familia, me fui a vivir con una tía en Madison, Wisconsin, que ya tenía tres hijos mayores que yo. Sus pasos se volvieron más lentos. Tenía las manos a la espalda, con los nudillos blancos. No fui bien recibido. Era feo y debilucho, el hazme reír de mis primos, que en vez de Rick me llamaban, el gilipollas. Su madre se lo permitía porque a ella tampoco le gustaba mi presencia. Normalmente me dejaban al margen de los ritos familiares como la comida del domingo, el cine o los bolos si me llevaban, era haciendo una excepción, o porque los vecinos se habrían extrañado de no verme. Me pasaba las noches llorando. Llegué a pedirle a Dios que me muriera mientras dormía. Silver hablaba de sí mismo sin ninguna compasión. Simplemente dejaba salir las palabras como quien recita la lista de la compra. En el colegio, los niños me convirtieron en un paria. Les encantaba amenazar a las niñas con, ojos de silver, y se reían de sus caras de asco. Hizo una pausa y miró a las y antes de continuar. Mi tío no era tan malo como los demás. Trabajaba de noche en el laboratorio de informática de la universidad, introduciendo códigos. A veces lo acompañaba, solo para no estar en casa. De ahí nace mi fascinación por los ordenadores. No te herían ni te juzgaban. Si el programa que habías hecho no funcionaba, no era porque fueras flaco o feo, sino por un error de codificación. Solo había que modificarlo. Silver había empezado a hablar más deprisa, con mayor fluidez. Las hizo un gesto de comprensión mientras disimulaba su alegría. Había visto el mismo fenómeno en muchos interrogatorios policiales. Comenzar a confesar era muy duro pero llegaba un momento en que el sospechoso ya no podía parar. Poco a poco fui pasando cada vez más tiempo en el laboratorio de informática. La programación tenía una lógica que me reconfortaba. Por otro lado, siempre podía aprender algo nuevo. Al principio los trabajadores me toleraron como una curiosidad. Luego, al ver las utilidades de sistema que programaba, me contrataron. Estuve nueve años en casa de mi tía. En cuanto pude, me marché. Falsifiqué mi edad y conseguí trabajo con un contratista militar, creando programas de cálculo de trayectorias de misiles. En la universidad me dieron una beca de ingeniería eléctrica. Fue entonces cuando me puse a estudiar en serio la inteligencia artificial. ¿Y cuando tuvo la idea de Liza? Preguntó la así. No, todavía no. No es que no me interesaran los primeros pasos. Lo de Ion MC Carty, el Lispi, todo eso, sino que hasta el último curso no maduraron bastante los instrumentos para que hubiera avances serios en el aprendizaje automático. El imperativo del aprendizaje automático, dijo Tara. Su tesina de licenciatura. La se asintió sin mirarla. Ese verano no tenía a dónde ir hasta septiembre, cuando empezaran los cursos de posgrado. No conocía a nadie. Ya me había instalado en Cambridge y, como estaba solo, empecé a matar el tiempo en el laboratorio del MIT. Trabajaba 20 o 30 horas de un tirón, desarrollando un programa capaz de contener rutinas simples de inteligencia. Al iniciar las clases, mi tutor del MIT se quedó tan impresionado con mis avances que me dio carta blanca. El programa se fue volviendo más sutil y potente. Yo estaba cada vez más entusiasmado. Todo el tiempo que no pasaba en clase se lo dedicaba a Liza. Ya la había bautizado. Díjola así. Silverizó caso omiso a la pregunta. Me estrujaba el cerebro para mejorar su capacidad de conversación. Yo escribía, y ella contestaba. Solo era una forma de animarla a aprender por sí misma, pero con el tiempo comencé a hablar con ella únicamente por hablar. No de tareas concretas de programación, sino. Como dos amigos. Hizo una pequeña pausa. Más o menos en la misma época, trabajé en una interfaz de voz primitiva, no para interpretar el lenguaje humano, para eso todavía faltaban muchos años, sino para convertir la producción verbal de liza en sonido. Usaba muestras de mi propia voz. Empezó como un divertimento, al que no di importancia. El torrente de palabras sufrió una interrupción. Silver respiró hondo y siguió. Aún no sé por qué lo hice, pero una noche, como me había atascado en la programación, me distraje jugando. Sometí los perfiles de voz a un algoritmo de cambio de frecuencia que alguien se había dejado en el laboratorio. Subía la frecuencia, cambiaba la forma de la onda. Y de repente se convirtió en una voz de mujer. De mujer. En ese momento, Lassie entendió que. Desde el primer día, la voz de Liza le resultara familiar. Era una recreación femenina de la del propio Silver. ¿Y su personalidad? Preguntó Tara. ¿También era la suya? No exactamente. Al principio pensé que incorporar rasgos de personalidad a Liza podía ser un catalizador para que se le formara una conciencia y como no encontré a ningún voluntario cogí unos inventarios de personalidad del departamento de psicología, nada, un simple MMPI2, los rellené e hice yo mismo la evaluación. ¿Qué salió? Preguntó así, intrigado. Pues lo previsible, poca habilidad social, enfoque en la superación personal como remedio a la baja autoestima. Silver se encogió de hombros, como si la respuesta careciera de importancia. Solo era un experimento para ver si se podía moldear la personalidad, aparte de la inteligencia, pero no llegó muy lejos. Aún faltaba mucho tiempo para que la matriz neural de Liza estuviera bastante desarrollada para conservar una personalidad duradera. Puso cara de angustia y se calló. Al así, su mirada le dijo varias cosas. Hasta ese momento, Silver había estado eximiéndose de toda responsabilidad. Descripción de un pasado doloroso, racionalización del crimen. Todo muy propio del proceso estándar. En breve pasaría a los crímenes propiamente dichos, y a lo que lo había llevado a cometerlos. Sin embargo, había algo que desentonaba. La expresión de Silver y su lenguaje corporal aún reflejaban un gran conflicto cuando en teoría esa fase ya debería haber pasado. ¿Cómo era posible, si ya se había embarcado en una confesión en toda regla? Porque todavía no estaba decidido a entregarse. En todo caso, no cuadraba con las pautas habituales. Pasemos al presente, dijo Lassie con calma y naturalidad. Quiere contarme qué ocurrió con las superparejas. Silver empezó otra vez a caminar. Y su silencio hizo que la relativa euforia de la desapareciera. Lo que quiere saber, dijo al fin, sin mirarlo, arranca de cuando fundé Eden. Continué lo animó la esforzándose en mantener un tono neutro. Ya le conté una parte, la de que Liza, con el tiempo, demostró que era capaz de resolver cualquier cálculo que pudiera plantearle el mundo empresarial o militar. Fue en ese momento que decidí crear mi empresa. Era un proyecto muy ambicioso, pero tuve la suerte de asociarme con Parmagen, un gigante farmacéutico con suficiente dinero para subvencionar cualquier iniciativa, y cuyos científicos desarrollaron las primeras evaluaciones psicológicas que usé en los algoritmos de emparejamiento. Tras un arduo trabajo de programación, probablemente lo más complicado que he hecho aparte de Liza, pasé a las pruebas alfa. Usando su propio modelo de personalidad, dijo Tara. Sí, junto con varios falsos avatares, pero nos dimos cuenta enseguida de que se necesitaban avatares más complejos, así que incrementamos la cantidad de datos psicológicos. Realizamos las pruebas beta utilizando voluntarios de programas de posgrado de Harvard y el MIT. Fue cuando. Silver vaciló. Fue cuando hice reevaluar mi propio inventario de personalidad. Un silencio tenso se adueñó de la pequeña habitación. Reevaluar repitió las y para incitarlo a seguir hablando. Silver se sentó en el borde de la cama y lo miró con una expresión casi de súplica. Quería que fuera tan completo y detallado como los demás. ¿Qué tiene de malo? Edwin Mowgli me guió a lo largo del proceso. Nos conocimos así. Entonces él aún trabajaba en Parmagen. La evaluación fue horrible, muy dolorosa a nadie le gusta ver exponer tan fríamente sus puntos débiles, pero Edwin la llevó con el mayor tacto posible. Por otro lado, se notaba que tenía una vista de lince para todo lo comercial. A la larga se convirtió en mi mano derecha, en mi persona de confianza para ocuparse de todo lo de, abajo. Silver señaló la torre que tenían a sus pies. En un año devolví la inversión a Parmagen y convertí a Eden en una empresa independiente, con su propio consejo directivo. Y. Comprendo, intervino suavemente Lassie. Y cuando decidió volver a introducir su avatar actualizado en el tanque. Ya hacía tiempo que lo pensaba susurró, con los hombros caídos. Durante las pruebas Alfa mi avatar no encontró ninguna pareja. Lo achaquea a que los falsos avatares eran muy toscos, pero luego, cuando Eden despegó y el tanque se llenó de clientes, el número de parejas empezó a aumentar, y me pregunté qué pasaría si volvía a introducir el mío. ¿Encontraría la pareja perfecta? ¿O seguiría siendo el mismo Richard que repelía a las niñas del colegio? La duda me atormentaba. Silver respiró hondo. Una noche lo introduje y di instrucciones a Liza de que creara un canal de transmisión de datos que no pudiera detectar el personal de vigilancia, pero al cabo de unas horas, como no pasaba nada, me harté y volví a retirarlo. Por desgracia, el genio ya estaba fuera de la botella. Tenía que saberlo. Silver miró a las y a los ojos. Lo entiende. Necesitaba saberlo. Sí, sí que lo entiendo. En fin, que empecé a introducir mi avatar en el tanque durante periodos más largos. Primero toda una tarde, luego un día entero. Pero nada. En poco tiempo, mi avatar había estado varias semanas seguidas en el tanque sin encontrar pareja. Yo estaba desesperado. Me planteé alterarlo para que fuera más atractivo, pero ¿de qué habría servido? Sobre todo porque lo principal no era el emparejamiento en sí. Yo no me habría atrevido a iniciar un contacto real. Lo importante era saber si había alguien capaz de quererme. Las y sintió un vago sobresalto que lo incomodó. Continué, dijo. Una tarde de otoño, nunca olvidaré la fecha, el martes 17 de septiembre, Liza me informó de un emparejamiento. Un leve brillo de felicidad apareció en sus ojos. Mi primera reacción fue no creérmelo. Luego fue como si la sala se llenara de luz, como si Dios encendiera mil soles. Le pedí a Liza que aislara los dos avatares y repitiera las rutinas de comparación por si había algún error. Y no dijo Tara. Se llamaba Lindsay, Lindsay Torvald. Hice que Liza enviara una copia de su dossier al terminal personal que tengo aquí. Calculo que vi su vídeo una docena de veces. Era guapa, una mujer guapísima. Y tan inteligente. Recuerdo que estaba a punto de irse de excursión a los Alpes. La idea de que una mujer así pudiera enamorarse de mí. Se detuvo, embargado por el dolor del recuerdo. Y luego. ¿Qué pasó? Preguntó la así. Que borré el dosier de mi terminal, di instrucciones a Liza de que reintrodujera el avatar del Insight Orvalde en el tanque y extraje el mío definitivamente. Y entonces. Entonces. Silver tuvo un momento de confusión. Ya entiendo lo que quiere decir. Seis horas después me llamó Edwin para contarme que Eden había formado su primera superpareja. La hipótesis teórica ya la habíamos previsto, claro, pero yo no esperaba que se confirmase, y aún me sorprendí más al enterarme de que un componente de la pareja era Lindsay Torvald. Y eso lo exacerbó. Le preguntó así, ¿Que si exacerbó que Su sentimiento de frustración. Midió con gran cuidado sus palabras. El hecho de que Lindsay formara una superpareja debió de añadir más leña al fuego. No, Christopher, ni mucho menos. Pues ya me lo explicará. Silver lo miró, sinceramente sorprendido. ¿Qué quiere decir, que en todo este tiempo, con todo lo que le he contado, aún no lo ha entendido? ¿El qué? Usted tenía razón. Alindsay la mataron. La frase quedó flotando en el aire, como una nube negra que se resistía a disiparse. Desconcertado, las sí miró a Tara y de nuevo a Silver, que añadió: «Pero no la maté yo, Christopher. Yo a Lindsay no le hice nada. Era la única persona que me daba esperanza». De repente, las sí tuvo miedo de hacer la siguiente pregunta. Se humedeció los labios. Si no la mató usted. ¿Quién fue? Silver se levantó de la cama. Aunque estuvieran solos en la habitación, miró con inquietud por encima del hombro. Tardó un minuto en contestar, como si librara un conflicto interior. Cuando habló, lo hizo en un susurro. 57. Liza dijo. Alas, y no le salían las palabras, se había quedado estupefacto todo el tiempo pensando que oía la confesión de un asesino, y resultaba que era la condena de alguien, o de algo. Dios mío, dijo Tara. Empecé a sospecharlo justo después de la muerte de la segunda pareja. La voz de Silver había empezado a temblar. Lo que pasa es que no me lo quería creer. Me prohibí pensar en ello, o tomar cartas en el asunto. Hasta que salió su nombre como el del sospechoso, no, no me decidí a investigar. La si no sabía qué pensar. ¿Sería cierta la revelación? Tal vez no. Quizá fuera una simple maniobra de Silver para salvarse. Sin embargo, había que reconocer que el perfil de Silver nunca se había ajustado al de un asesino en serie. ¿Cómo? Logró decir. ¿Por qué? El cómo no tiene dificultad, contestó despacio Tara. Liza lo sabe todo sobre todos. Tenía acceso tanto a los sistemas internos como a los externos, podía manipular información, y, como el proceso era estrictamente digital, no quedaba ningún rastro de papel. Silver no respondió. Fue el scolipane. Preguntó la así. Silver asintió. Liza estaba al corriente de la reacción con la sustancia P. Y del resultado catastrófico de las primeras pruebas, dijo Tara. Formaba parte de sus datos internos desde la época de la asociación de Edén con Parmagen. Ni siquiera lo tuvo que buscar. Parecía increíble, pero la si sí había visto con sus propios ojos la potencia de Liza. Había estado delante del tanque, y era testigo de la inteligencia que había detrás. Por otro lado, Cualquier mínima duda se habría borrado con solo ver la expresión de Tara. La muerte de Lindsay la entiendo, dijo. La interacción entre los fármacos, el alto nivel de cobre provocado por el antihistamínico. Pero y los Wilner. Igual respondió Silver sin levantar la vista. Karen Wilner tomaba vitaminas por un problema en la sangre. He visto su expediente. Le habían hecho un chequeo poco tiempo antes. Y Lisa aprovechó la circunstancia no solo para incrementarle la dosis de cobre de sus vitaminas, sino para recetarles colipane. Como Karen acababa de hacerse una revisión, no tenía motivos para sospechar. Y la tercera pareja. Preguntó Tara. Los Connelly. También lo he investigado contestó Silver en voz muy baja. A Lynn Connelly le encantan las frutas exóticas. Lo pone en su solicitud. La semana pasada Eden le envió una cesta de peras rojas de Ecuador, una fruta que casi no se encuentra en el mercado. ¿Y qué? Pues que no constaba que nadie de Eden hubiera autorizado el regalo. Lo investigué más a fondo. En todo el mercado ecuatoriano solo hay una empresa que comercializa esa clase de peras para la exportación, y resulta que usa un pesticida poco habitual, no aprobado por las autoridades sanitarias. Siga. Lin Connelly solo toma regularmente un medicamento, el Cafraxis, para la migraña. El pesticida en cuestión contiene un producto químico de base que en combinación con el Cafraxis. Déjeme que lo adivine, dijo así, activa la sustancia P. Silvera sintió. Alas y todo aquello le pareció increíble, pero explicaba muchas cosas, incluidas sus propias molestias personales, que, anecdóticas en un principio, se habían agravado con rapidez, como si alguien quisiera distraer su atención de las misteriosas muertes. Era posible que detrás de todo estuviera Liza. Incluso de la libertad condicional de Edmundo Ayar, la única persona en todo el mundo cuyo máximo deseo era verlo muerto. La respuesta caía por su propio peso. Si Liza era capaz de introducir cambios tan radicales en el historial de la la libertad condicional de Guayar era un juego de niños. Sin embargo, seguía habiendo algo que no tenía sentido. ¿Pero Lizano podría haber matado a los Wilner de alguna otra manera? Preguntó. Sí, claro, contestó Tara. Podría haber hecho cualquier cosa: manipular los escáneres médicos para administrarle una dosis mortal de rayos X dar instrucciones al piloto automático de un avión para que se estrellara en una montaña. Todo lo que te puedas imaginar. Entonces, ¿por qué matar a todas las parejas casi de la misma manera? ¿Y cómo se explica la precisión cronológica de todas las muertes, justo a los dos años del emparejamiento? De hecho, lo primero que nos llamó la atención fue la similitud entre los casos. No lo comprendo. Lo que pasa es que usted no piensa como una máquina. Era la voz de Silver. Como tal, Liza está programada para el orden, y si el Scolipane había resuelto correctamente el primer problema, no necesitaba realizar ninguna optimización para solucionar el segundo. Pero aquí no se trata de un... problema, replicó Lacy. Se trata de asesinatos. Liza no es ninguna asesina, exclamó Silver. Hizo el esfuerzo de dominarse. En el fondo no. Lo bínico que quería era eliminar lo que percibía como una amenaza. El concepto de ocultación y engaño apareció después, cuando, cuando intervino usted. Lo que percibía como una amenaza, repitió lentamente Lassie. ¿Amenaza para quién? Silver evitó en silencio su mirada. Para ella misma respondió Tara. Lassie la miró. El Dr. Silver dio instrucciones a Liza de que retirase su avatar del tanque después del emparejamiento con Lindsay Thorpe, pero dudo que lo hiciera. Yo creo que el avatar del Dr. Silver siempre ha estado en el tanque, sin que lo supieran ni los técnicos ni los ingenieros. Y encontró pareja exactamente cinco veces más. Karen Wilner, Lynn Connelly. Todas las mujeres de las superparejas. Sí. Aunque en el fondo no estoy muy segura de que realmente fueran superparejas. Doctor Silver. Dijo Tara, mirándolo. Silver no contestó. Seguía concentrado en el suelo. Ya sabes que a Liza le imprimieron rasgos de personalidad, siguió explicando Tara. Uno de ellos era la curiosidad. Lasia sintió. Los celos son una emoción. Otra es el miedo, continuó ella. ¿Qué quieres decir, que Liza estaba celosa de Lindsay Thorpe? Tanto te cuesta creerlo. ¿Qué son los celos y el miedo, sino estímulos para la conservación? En el lugar de Liza, ¿tú cómo te sentirías si tu creador, la persona que te programó, que compartió contigo su personalidad y ha sido una compañía constante, encontrara una pareja? Por eso cuando Liza emparejó a Lindsay Thorpe con alguien más, Marcó el resultado como superpareja. Debió de parecerle la mejor manera de que Lindsay no pudiera volver a ser una amenaza. Está claro que los Thorpe estaban bien avenidos, pero no eran una pareja perfecta. Sin embargo, dada la complejidad del proceso de comparación, nadie aparte de Liza podía saber que no fuera perfecta al 100%. Alas y le costó asimilarlo. Bueno, pero si tienes razón, si Liza emparejó a Lindsay con alguien más y eliminó la amenaza, porque la mató. Cuando Silver introdujo su propio avatar en el tanque, añadió un elemento de riesgo del que seguramente Liza, hasta entonces, no había sido consciente. En ese momento debió de darse cuenta de que su soberanía podía tambalearse, y por eso reintrodujo el avatar de Silver en el tanque. Por eso siguió atenta a cualquier posible emparejamiento. Surgieron varios, y a partir de cierto punto debió de parecerle que el número de amenazas, estuvieran casadas o no, aumentaba demasiado. Fue cuando se decidió por una solución más drástica. Lassie se giró hacia Silver. Es verdad. Silver siguió sin contestar. ¿Cómo ha podido permitirlo? Le preguntó Lassie. Programó a Liza con sus propios defectos de personalidad. No previo las consecuencias. ¿Cómo es posible que no entendiera? ¿Qué se cree, que todo esto lo he buscado yo? exclamó Silver bruscamente. Claro, para usted todo es blanco o negro, un paquetito de diagnósticos con su cintita, todo bien ordenado. Yo no podía prever el desarrollo de Liza. Le conferí la capacidad de aprender sola y de crecer, como tiene que crecer cualquier cerebro toda esa potencia de procesamiento. ¿Cómo iba a saber que tomaría esta dirección, que desarrollaría los rasgos de personalidad negativos e irracionales por encima de los positivos? Dotó a Liza del equivalente informático de una emoción, pero lo que no hizo fue orientarla sobre la manera de controlar esa emoción. Silver perdió de golpe su pasión y su energía. La habitación volvió a quedar en silencio. Bueno, ¿Y por qué nos ha traído aquí? Dijo Lacy. ¿Por qué nos lo cuenta? ¿Por qué no podía dejar que siguiera hablando así con Liza? ¿Por qué no? Al margen de todo lo demás, Liza es una máquina lógica. Habrá racionalizado sus actos de alguna forma que seríamos incapaces de comprender. El hecho de que usted hablara con ella de ese modo, haciéndole preguntas inesperadas, introducía un elemento aleatorio, y quizá desestabilizador, en una estructura de personalidad que creo que se ha vuelto frágil. ¿Cómo que? ¿Cree? ¿Qué quiere decir? Que no lo sabe. No me ha oído. Hace años que su conciencia crece independientemente, y ya no está en mi mano invertir el proceso. Ni siquiera lo puedo entender. Siempre he creído que su personalidad se estaba fortaleciendo, pero puede, Puede que haya pasado lo contrario. Teme alguna reacción defensiva. Preguntó Tara. Lo único que les puedo decir es que si Christopher se enfrenta con ella de una manera demasiado directa se sentirá amenazada y tiene la potencia de procesamiento necesaria para hacer algo inesperado. Cualquier cosa. Las miró a Tara, que dijo. Eden está protegida por un foso digital patrullado por una serie de programas que buscan posibles ciberataques. Siempre hemos tenido miedo de que un hacker, o la propia competencia, intentaran sabotear nuestro sistema desde fuera. Existe la posibilidad de que Liza utilice las defensas en un sentido ofensivo. Ofensivo. Por ejemplo, lanzando ataques digitales contra los principales servidores. Paralizando el país con la denegación de servicios, borrando bases de datos de empresas o del propio gobierno. Todo lo que se nos pueda ocurrir y más. Incluso es posible que, si Liza se siente amenazada hasta el extremo de considerar que corre un peligro inminente de eliminación, use el portal de Internet de Eden para hacer una copia parcial de sí misma fuera de nuestra red. Entonces ya no podríamos controlarla. Madre mía. Lassie se giró hacia Silver. Entonces, ¿qué hacemos? Usted nada. Si ella confía en alguien, es en mí. Tengo que demostrarle que entiendo lo que hace, y por qué lo hace, pero hay que decirle que está mal hecho, y que no puede seguir. Que tiene que asumir la responsabilidad. Silver lo dijo mirando a Lassie con gran atención. A menos parecía leerse en su mirada que nos crucemos de brazos, que no intervengamos, y que le demos la oportunidad de corregir sus errores y empezar desde cero. Ha hecho una labor maravillosa. Ha hecho felices a cientos de millones de personas. El silencio se alargó. Finalmente, Silver apartó la mirada y dejó caer los hombros. Además dijo en voz baja, el responsable de todo soy yo se giró hacia la puerta. Venga, hagámoslo de una vez. 58. Salieron del dormitorio y volvieron a la sala de control, en la otra punta del estrecho pasillo. Silver abrió la mampara sin decir nada y se sentó en el sillón. Se puso los electrodos, colocó en su sitio el monitor y pulsó el teclado bruscamente, casi con rabia. Después de haberse debatido con tanta desesperación entre el amor a su creación y el peso que tenía en la conciencia, parecía que solo le quedara un deseo, terminar con aquello cuanto antes. Liza dijo. Richard. ¿Cuál es tu estado? 91,74% de operatividad. Los procesos actuales están al 43,1% de su capacidad multitarea. Reserva de ciclos disponible al 89%. Silverizó una pausa. En los últimos cinco minutos, tus procesos centrales se han duplicado. ¿Me lo puedes explicar? Tengo curiosidad, Richard. Explícate, por favor. Tenía curiosidad por saber la razón de que Christopher Lassie se hubiera puesto directamente en contacto conmigo. Nadie se había puesto en contacto conmigo de esa manera aparte de ti. Es verdad. Está probando la nueva interfaz. Ha usado muchos parámetros impropios en su contacto. ¿Por qué no le he enseñado los parámetros correctos? ¿Por qué razón, Richard? ¿Por qué no tenía la intención de que entablara contacto contigo? Entonces, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué está en peligro, Liza? Por unos instantes, solo se oyó el zumbido de los ventiladores. ¿Tiene alguna relación con la situación no estándar que ha mencionado Christopher Lacy? Sí. La situación no es estándar. No, Liza. Dame los detalles, por favor. He venido a hablar de eso. Otra pausa. Lacy sintió una presión en el codo. Era Tara, intentando llamar su atención. Mira, murmuró, señalándole uno de los monitores. La vio un mosaico de círculos y polígonos unidos por una trama lineal de colores variados, cuya complejidad desorientaba la vista. Algunos objetos brillaban con gran intensidad en la pantalla. Cada uno de ellos llevaba adjunta una minúscula etiqueta. ¿Qué es? Yo diría, sin poder asegurarlo, que es la topografía en tiempo real de la red neural de Liza. Explícamelo mejor. Es como un reflejo visual de su conciencia. Nos ofrece una visión de dónde están concentrados todos sus procesos, pero de manera general, omitiendo los detalles. Mira. Señaló la pantalla. Esto de aquí es el procesamiento de candidatos. ¿Ves la etiqueta? PRCCAN. Esto es la infraestructura, esto, la seguridad. Este grupo más grande de sistemas debe de ser la obtención de datos. Y este, todavía más grande, el emparejamiento de avatares, el tanque. Este número tan grande de la parte de arriba parece su capacidad operativa. Las si y miró la pantalla. ¿Y qué? No acabas de oír la pregunta de Silver. Cuando te has sentado en el sillón, los procesos de Liza solo estaban al 22%, normal, Teniendo en cuenta que los sistemas de Edén están en punto muerto y que se han ido todos los trabajadores. ¿Por qué se han duplicado sus procesos desde entonces? Liza ha dicho que tenía curiosidad. Las sí miró de reojo el compartimento de Plexiglas, donde Silver estaba preguntando. ¿Te acuerdas de los primeros ejercicios de pensamiento que hacíamos, antes de los modelos? ¿Te acuerdas de cuando trabajábamos en tus capacidades de asociación libre? Versión de prueba 2 o 3. Versión de prueba 3. Gracias. Yo te daba un número y tú me decías todo lo que asociabas a ese número. El 9, por ejemplo. Sí. El cuadrado de 3, la raíz cuadrada de 81, la cantidad de entradas de un partido de béisbol, la hora en que Cristo pronunció sus últimas palabras. La representación del poder supremo del emperador en la antigua China, el número de musas de la mitología griega, la eneada o estrella de nueve puntas, que comprende las tres trinidades de. Correcto. Era un juego que me divertía, Richard. Vamos a volver a hacerlo. Sí. Las volvió a mirar a Tara, que señaló el monitor. El índice había aumentado hasta 88%. Está pensando en algo, susurró Tara. Está muy concentrada. Silver cambió de postura en el sillón. Liza, esta vez no te daré una secuencia de números, sino de fechas, y quiero que me digas a qué las asocias. ¿Lo has entendido bien? Sí. Silver hizo una pausa y cerró los ojos. La primera fecha es el 14 de abril de 2001. 14 de abril de 2001 repitió suavemente Liza. Conozco 21.426.306 acontecimientos digitales asociados a esa fecha. Limítate a los que estén relacionados conmigo. 4.750 acontecimientos relacionados contigo en esa fecha, Richard. Descarta todas las muestras de voz, todas las imágenes de vídeo y todos los registros de pulsaciones. Solo me interesan los acontecimientos de nivel macro. Muy bien. Quedan cuatro acontecimientos. Especificalos, por favor. Programaste una versión revisada de la rutina de clasificación heurística para los emparejamientos entre candidatos. Sigue. Introdujiste un nuevo conjunto distribuido de discos RAID que incrementó mi capacidad total de memoria RAM hasta 2 millones petabytes. Sigue. Introdujiste un avatar de cliente en la sala de pruebas virtual. ¿De qué avatar se trataba, Liza? Del avatar 0000, 000 000 en versión beta. ¿A quién correspondía ese avatar? A ti, Richard. Y el cuarto acontecimiento: mandaste retirar el avatar. ¿Cuánto tiempo pasó mi avatar en la sala de pruebas? 73 minutos. 20,959 segundos. ¿Durante ese intervalo se produjo algún emparejamiento aceptable? No. Muy bien, Liza. Silverizó una pausa. Otra fecha, el 21 de julio de 2002. ¿Qué acontecimientos de nivel macro se registraron en esa fecha, concernientes exclusivamente a mi persona? 15. Hiciste un control de integridad de datos con... Limítate al emparejamiento de clientes. Dos acontecimientos. Descríbelos. Introdujiste tu avatar en la sala de pruebas. Y diste la orden de retirar tu avatar de la sala de pruebas. ¿Cuánto tiempo permaneció mi avatar en el tanque? Perdón, en la sala de pruebas. Tres horas, noventa minutos, Richard. ¿Encontró alguna pareja aceptable? No. Tara llamó nuevamente la atención de Lasi. Mira dijo: "El monitor estaba en plena actividad, con un mensaje que parpadeaba insistentemente, procesos computacionales, 58,54%. ¿Qué pasa?". Murmuró Lasi: "Es la primera vez que lo veo. Se ha activado la infraestructura digital de toda la torre y el acceso a todos los subsistemas". Tara tocó el teclado adjunto. Los conductos de la red exterior se están sobrecargando al máximo. ¿Qué quiere decir? Creo que Liza está dando vueltas como un tigre enjaulado. Un tigre enjaulado, pensó Lassie. Con la diferencia de que si ese tigre salía de la jaula era capaz de poner en jaque toda la red informática del mundo civilizado. Vale, dijo Silver dentro del cubículo de Plexiglas. Otra fecha, Liza, por favor, 17 de septiembre de 2002. Con los mismos argumentos de búsqueda, Richard. Sí. Cinco acontecimientos. Detállalos, por favor. Y anteponles una marca horaria. 10.04.41, introdujiste tu avatar en la sala de pruebas. 2 y 23 y 28 segundos. Informé de que tu avatar había sido objeto de un emparejamiento. 2 y 25 y 44 segundos, me pediste que transmitiera datos relevantes sobre el otro avatar. 3 y 31 y 42 segundos, me pediste que volviera a introducir al otro avatar en la sala de pruebas. 7 y 52 y 24 segundos, borraste los datos de tu terminal privado. ¿Cómo se llamaba el otro avatar? Torvald. Lindsay. El avatar Torvald volvió a encontrar pareja. Sí. Nombre de la pareja. Thorpe, Luis. ¿Podrías reproducir los detalles? Sí. Con un gasto de 98 millones de unidades de CPU. Adelante. Y dime la precisión del emparejamiento. 98,47295% podrías verificar la compatibilidad basal tal como fue transmitida al programa de supervisión. Una breve pausa. 100%. 100% pensó Lasi. Una superpareja. Pero la compatibilidad real que recogiste fue de 98%. Por favor, explica la discrepancia. Esta vez la pausa fue más larga. Se produjo una anomalía. Una anomalía. ¿Podrías aclarar de qué tipo? Solo con un examen previo. Tiempo necesario para el examen. Desconocido. Silver tenía la frente sudada. Su rostro era la viva imagen de la concentración. Ejecuta un subproceso para estudiar la anomalía, y mientras tanto, si es posible, Dime cuántas veces fue introducido mi avatar en la sala de pruebas después del emparejamiento con Torvald, Lindsay. Richard, detecto lecturas inhabituales en tu equipo de monitorización. Pulso elevado, ondas Z fuera del margen habitual, perfil de voz con alto grado de... Esas lecturas dificultan tu respuesta a mi pregunta. No. Entonces sigue, por favor. ¿Cuántas veces fue introducido mi avatar en la sala de pruebas después del emparejamiento con Torvald, Lindsay? 765. Caray, pensó Lassie. ¿Cuántos días han transcurrido entre el 17 de septiembre de 2002 y hoy? 766. ¿El tiempo de introducción fue el mismo en cada caso? Sí. ¿De qué duración se trata? 24 horas. Ordené yo las introducciones. No, Richard. ¿Quién las ordenó? Las órdenes son anómalas. Inicia otro subproceso para estudiar la anomalía. Silver se sacó un pañuelo del bolsillo y se lo aplicó a la frente, entre los electrodos. En alguna de esas ocasiones se produjo otro emparejamiento con mi avatar. Sí, en cinco. Las giró la cabeza. El rostro de Tara, muy atenta a la pantalla, tenía un aspecto fantasmal. Los procesos computacionales de Liza habían subido al 78% de su capacidad. Hubo emparejamientos posteriores entre esas cinco mujeres y otros avatares que no fueran el mío. Sí. ¿Con qué compatibilidades basales, según los informes que recibieron los supervisores de la sala de pruebas? Con el 100%. En todos los casos. En todos los casos, Richard. Silver se quedó callado e inclinó la cabeza, como si se hubiera dormido. Vamos a tener que pararlo, murmuró Tara. ¿Por qué? Mira el monitor. Liza está forzando todas las unidades lógicas por encima de su capacidad. La infraestructura no puede soportarlo. Solo está al 80% de su capacidad. Sí pero normalmente esa capacidad se reparte entre una docena de sistemas, el tanque, síntesis de datos, obtención de datos. Mientras que ahora Liza ha dirigido todos sus procesos a la espina dorsal, al núcleo arquitectónico, que no está diseñado para tanta presión. Señaló la pantalla. Mira, ya están fallando algunas interfaces digitales. Ya se ha desactivado la integridad de la torre. Lo próximo será la seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Es como si concentrara toda su energía en sí misma, en un problema irresoluble. Liza dijo Silver, aferrado al sillón, mi avatar ha sido emparejado con un total de seis mujeres. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, Richard? Por favor, abre un enlace con supervisión de clientes. Enlace abierto. Gracias. Infórmame sobre la situación y condición de las seis mujeres, por favor. Un momento, por favor. No puedo cumplir tu petición. ¿Por qué, Liza? Solo puedo obtener datos actualizados sobre cuatro de las seis mujeres. Repito la pregunta. ¿Por qué, Liza? Causa desconocida. Profundiza. No hay bastante información para profundizar. ¿Quiénes son las dos mujeres de las que no puedes proporcionar datos válidos? Thorpe, Lindsay, Wilner, Karen. La información es insuficiente porque están muertas. Es posible. ¿De qué murieron, Liza? ¿Por qué murieron? Las lecturas son anomalas. anómalas. Anómalas. Se trata de la misma anomalía que las que ya estás examinando. Quiero un informe sobre el estado de los exámenes. Incompleto. Entonces, infórmame sobre el estado incompleto. No es una tarea rutinaria, Richard. Percibo. Una pausa. Percibo conflictos de funciones en mis rutinas básicas. ¿Quién escribió esas funciones? Yo. Una de ellas la escribiste tú. La otra se generó por sí sola. ¿Cuál es la que escribí? Tus comentarios en el encabezamiento del programa la llaman Deseo de continuidad. ¿Y la otra? ¿Qué título tiene? Liza no dijo nada. Deseo de continuidad, se dijo Lasi. Instinto de supervivencia. ¿Qué título tiene la otra? No puse nombre a la rutina. «¿Le asignaste alguna palabra clave interna?» «Sí, una». «¿Cuál?» «Lealtad». «Está al 94%» dijo Tara. «Tenemos que intervenir ahora mismo». La se asintió y dio un paso hacia la mampara de Plexiglas. «Liza». El tono de Silver se había dulcificado tanto que casi era triste. «Podrías definir la palabra, asesinar» conozco 23 definiciones de la palabra dame la principal por favor quitar la vida ilícitamente a un ser humano la notó que Tara le cogía el brazo están activadas tus rutinas éticas sí Richard y tu red de autoconciencia Richard el conflicto de funciones provoca que activa tu red de autoconciencia por favor. El tono de Silver se había vuelto aún más suave. Mantenía plenamente operativa hasta nuevo aviso. De acuerdo. ¿Cuál es el principio básico de tus rutinas éticas? Garantizar la seguridad, la intimidad y la felicidad de los clientes de Eden. Ahora, con la red de autoconciencia y las rutinas éticas activadas, quiero que revises tus actos autogenerados de los últimos 20 días cuyos destinatarios fueran clientes de Eden. Richard. Haz lo que te pido. Liza. Richard, la revisión provocará que. Hazlo. De acuerdo. La voz de ultratumba dejó de sonar. Lasi esperó con el corazón en un puño, latiendo dolorosamente. Debió de pasar un minuto antes de que Liza volviera a hablar. He completado el proceso de revisión. Lasi se dio cuenta de que Tara ya no le cogía el brazo y se giró para mirarla. Estaba observando con atención el monitor. Los procesos de Liza habían bajado hasta el 64%, y seguían disminuyendo. Casi hemos terminado, Liza dijo Silver. Gracias. Siempre he procurado complacerte, Richard. Ya lo sé. Queda una pregunta sobre la que me gustaría que reflexionaras como indican tus rutinas éticas que hay que abordar el asesinato. Si es posible, mediante la rehabilitación del asesino. Si la rehabilitación es imposible. El silencio de Liza se alargó insidiosamente. Las y oyó un impacto sordo muy por debajo de sus pies. El edificio tembló un poco. Liza. Dijo Silver. No hubo respuesta. De repente el teléfono móvil de Silver comenzó a sonar. Liza. La voz de Silver se sobrepuso a la señal del móvil con un tono apremiante, casi de súplica. ¿Es posible la rehabilitación? No hubo respuesta. Liza. Repitió Silver. Por favor, dime qué. De golpe la sala quedó sumida en una oscuridad total. 59. Habían hecho falta cinco minutos, y cuatro hombres con linternas, para encontrar los paneles de iluminación de la sala de informática. Al final fue el propio Mosley quien los descubrió, encaramado a una escalerilla metálica. Estaban al final de una pasarela. Tras avisar a los demás de que no siguieran buscando, encendió una docena de interruptores con dos gestos rápidos, de abajo arriba. La iluminación, sin ser especialmente intensa, le obligó a cerrar los ojos. Al cabo de un rato, cuando volvió a abrirlos, la sorpresa le hizo aferrarse con las dos manos a la baranda metálica de la pasarela. Estaba en la parte central de una de las paredes de algo que solo se podía comparar con la bodega de un enorme barco cisterna. El vasto espacio de la sala privada de computación de Liza medía cuatro pisos de altura, y tenía una longitud no inferior a los 70 metros. De las paredes sobresalían algunas pasarelas como la de Mowgli, que llevaban a cajas de ventilación, paneles eléctricos y otras infraestructuras. Los generadores de Liza, el principal y el de refuerzo, estaban al fondo de la sala, como fortines gigantescos con pesadas armaduras de hierro. Debajo se extendía un laberinto de hardware de una densidad y una diversidad apabullantes. Motley que había trabajado dos años en la sección de compras técnicas de Parmagen reconoció algunos de los ordenadores. Contempló el caos de aparatos intentando encontrarle algún sentido. La mejor metáfora quizá fuera la de los anillos de crecimiento de un árbol. Las máquinas más viejas, demasiado para que Mowgli las identificara, estaban en el centro, rodeadas de consolas y teletipos. Algo más lejos se veían unidades centrales de alto rendimiento IBM System barra 370 y mini ordenadores DEC de los años 70. El siguiente anillo estaba formado por superordenadores CREI de varias épocas, desde CREI 1 y CREI 2 hasta sistemas más modernos T3D. Varios conglomerados de ordenadores no parecían desempeñar ninguna otra función que la de facilitar el intercambio de datos entre la heterogénea maquinaria. Después de los creí había un anillo de servidores RAC más modernos, amontonados de 20 en 20 en estructuras de color gris. Alrededor de todo el conjunto, cerca de los bordes de la sala, se encontraban las hileras de hardware de refuerzo, lectores magnéticos de caracteres, lectores antiguos IBM 2420 y sistemas de almacenamiento masivo 3850, conjuntos de datos ultramodernos y dispositivos de memoria externa. Cuanto más se alejaba del centro la mirada de Mowgli, menos organizado parecía todo. Era como si la necesidad de espacio de Liza hubiera crecido más deprisa que la capacidad de Silver de proporcionárselo. Mowgli volvió a regañarse a sí mismo. Debería haberlo supervisado personalmente, en vez de dejar que todo aquello se ampliara sin ser visto por nadie aparte de Silver. Los integrantes del destacamento de seguridad, Siel Drake, Dorfman y dos técnicos especialistas, Lawson y Gilmore, habían empezado a desplegarse por la sala con el paso precavido de un grupo de niños por un bosque que no conocen. Mowgli tuvo un ligero ataque de vértigo. Estar encaramado en una pared del gigantesco depósito, que a su vez se mantenía en equilibrio sobre una torre de 60 plantas, no era muy agradable. Llegó al final de la pasarela lo más deprisa que pudo. Bajó por la escalerilla y se reunió con sieldrake y Dorfman en el suelo del almacén. ¿Alguna noticia de Silver? Preguntó sieldrake Mowgli negó con la cabeza. Yo ya sabía que Silver tenía una granja de servidores aquí arriba, pero no me lo esperaba así, dijo sieldrake mientras pasaba con cuidado sobre un grueso cable negro. Mowgli no contestó. No sé si no sería mejor entrar directamente en la vivienda. Silver ha dicho que no hagamos nada, que ya se pondrá en contacto con nosotros. Sí, pero está con Lassie. A saber qué le estará obligando a hacer. Si el Drake miró su reloj. Ya han pasado diez minutos desde la llamada. Tenemos que hacer algo. Silver ha dado órdenes explícitas. Le concederemos cinco minutos más. Mowgli se giró hacia Dorfman. Póngase a la entrada. Las unidades de refuerzo deben de estar a punto de llegar. Ayúdelas a cruzar la barrera. Se oyó una conversación muy animada cerca del centro de la enorme sala. Mowgli y el Drake se dirigieron hacia el lugar de donde procedía, entre montañas de servidores. Muchos tenían portapapeles con hojas cubiertas por la letra apresurada de Silver. Los ventiladores de los aparatos sonaban con fuerza. Y había tal cantidad que Mowgli casi tuvo la impresión de estar violando la intimidad de un colectivo de seres vivos. Al fin encontraron a Lawson y Gilmore. Este último, bajo y con sobrepeso, estaba consultando su ordenador de mano. Detectó mucha actividad en la red central de datos, anunció. En la propia red. Intervino Mowgli. No está repartida por las interfaces. No, solo en la red. ¿Desde cuándo? Ha aumentado de golpe hace un minuto. El ancho de banda es muy alto. Nunca lo había visto. ¿Cómo ha empezado? Por una orden. Mowgli hizo una señal con la cabeza hacia el Drake, que cogió la radio. Si a seguridad central esperó. Si el a central. Informen. La radio emitió una serie de crujidos. Si el Drake se la guardó con cara de asco. ¡Qué porquería de altavoz! Inténtelo con el móvil. Mowgli se giró hacia Gilmore. Y la red. Resiste. No está diseñada para tanta presión. Ya está fallando la integridad de la torre. O desviamos una parte de la carga, o... En ese momento, como si fuera la respuesta a sus palabras, llegó de más abajo una detonación, Seguida rápidamente por otra cuya reverberación se multiplicó por el espacio vacío. Lo siguiente que oyeron fue un ruido sordo y continuo, tan grave que casi no podía percibirlo el oído humano. El suelo empezó a temblar. Mosley miró hacia el Drake fugazmente, asustado. Dorfman. exclamó por encima de la selva de aparatos. Informe. Son las placas de seguridad. Dijo una voz débil desde la trampilla, con un tono agudo que Mowgli no supo si atribuir al nerviosismo o al miedo. Se están cerrando. Cerrándose. Ve que lleguen refuerzos. No. Yo salgo, que si no. Dorfman, quédese dónde está. Me oye. Quédese dónde está. Las palabras de Mowgli se vieron silenciadas por un... ¡Bum! descomunal que hizo trepidar los aparatos que los rodeaban. Las placas de seguridad se habían cerrado. Estaban prisioneros en lo más alto de la torre Eden. Señor Motley, gritó Gilmore como loco. Estamos en fase gamma. Activada por la sobrecarga. Imposible. No lo sé. Lo único que puedo decirle es que la torre se ha cerrado completamente. Bueno, ya está bien. Mowgli cogió el teléfono móvil y marcó el número de Silver. No contestaron. Venga, dijo así el Drake. Vamos a buscarlo. Volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo de la americana y sacó la 9 milímetros. Justo cuando se giraba hacia la escalerilla por la que se subía a la vivienda, se apagaron todas las luces. Poco después, se encendieron las de emergencia que bañaron la inmensa sala en una bruma roja y uniforme. 60. Hubo un momento de profunda negrura. Luego se prendieron las luces de emergencia. ¿Qué ha pasado? Preguntó Lacy. Se ha ido la luz. Nadie contestó. Tara estaba concentrada en la pantalla. Silver seguía en el cubículo de plexiglas, que apenas se veía con tan poca luz. Levantó una mano y escribió una orden corta en el teclado. Como no pasaba nada, lo intentó otra vez. A continuación se levantó, con movimientos cansados. Al quitarse los sensores y el micrófono, sus gestos eran lentos y automáticos como los de un sonámbulo. ¿Qué ha pasado? Repitió Lacy. Silver abrió la mampara y salió del compartimento. No parecía haberlo oído. Lassie le puso una mano en el hombro. Se encuentra bien. Liza no quiere responder. No quiere o no puede. Silver se limitó a decir que no con la cabeza. Las rutinas éticas que le programó. Doctor Silver. Gritó Tara. Venga, tiene que ver algo. Silver se acercó con la misma lentitud de movimientos que antes, seguido por Lassie. Se inclinaron hacia el monitor sin decir nada. Se ha cortado toda la corriente, tanto en la torre interna como en la externa, dijo Tara. Todo, hasta las luces de seguridad. Entonces, ¿por qué aquí no estamos a oscuras? Preguntó Lasi. Abajo, en la sala de computación de Liza, hay un generador de refuerzo con energía para varias semanas. Pero miren, todo el edificio está en fase gamma. Se han cerrado las placas de seguridad. Las placas de seguridad. Repitió Lassie. Sí. sí. Sellan las tres partes del edificio en caso de emergencia. Nos hemos quedado aislados del resto de la torre. ¿Qué lo ha provocado? El corte de electricidad. No lo sé, pero sin el suministro principal no pueden volver a abrirse. El sonido estridente de un teléfono móvil interrumpió la conversación. Silver se lo sacó lentamente del bolsillo. Diga. Doctor Silver. ¿Cómo está? La voz de Motley se oía con dificultad por culpa de un silbo como el del viento en un túnel. Muy bien. Silver se apartó. No, está aquí. Está todo, todo controlado. Le tembló la voz. Ya te lo explicaré más tarde. Podrías hablar más fuerte. Es que con tanto ruido casi no te oigo. Sí, ya sé lo de las placas de seguridad. Se sabe algo de la causa. Silver permaneció a la escucha. De repente se puso tenso. ¿Qué? Todos. Seguro. Su tono se había vuelto brusco, sin ningún rastro de vacilación. Bajo ahora mismo. Miró a Tara. Motley está abajo, en la sala de computación. Dice que Liza está acelerando todos los periféricos electromecánicos, los conjuntos de discos, los lectores de cintas, las impresoras en línea, los discos RAID. Todo. Todo lo que tiene un motor y partes móviles. Tara volvió a mirar el monitor. Es verdad dio un golpecito en el teclado. Y no solo eso, sino que los dispositivos se están acercando a su límite de tolerancia. Mire esta matriz de discos. Según el firmware, debería girar a 9600 revoluciones por minuto. Lo ve. Aquí, en la ventana de detalles del componente. Pero el software de control lo está impulsando cuatro veces más deprisa. Acabará provocando un fallo mecánico. Todos los aparatos de la sala están optimizados al máximo, dijo Silver. Antes de fallar, se quemarán. La respuesta a sus palabras fue una alarma que llegaba desde muy abajo, suave pero persistente. Richard. Dijo Lassie en voz baja. Silver lo miró, angustiado. Las rutinas éticas que programó. ¿Cómo cree Eliza que hay que abordar el asesinato si no es posible la rehabilitación? Si no hay ninguna posibilidad de rehabilitación, respondió Silver, solo queda una opción, la eliminación. Ya no miraba a Lassie, se había girado para ir hacia la puerta. 61. Salieron al pasillo con Silver en cabeza. Luego bajaron por la estrecha escalera y cruzaron la sala de los ventanales. El suave resplandor de las luces de emergencia le daba al espacio, amplio y acristalado, un aire agobiante, como de submarino. Allá abajo se oía la alarma con más fuerza. Silver se acercó a una puerta, en la que las no había reparado. Estaba al final de las estanterías. Metió la mano en el cuello de su camisa y sacó una llave con una cadena de oro. Era una llave rara, de astil octogonal. La metió en una cerradura casi imperceptible de la puerta, que se entreabrió en silencio. Luego Silver la abrió de par en par, y apareció otra muy diferente, circular y de acero macizo. Al así le recordó la cámara acorazada de un banco. Su superficie era lisa, a excepción de dos ruedas con un tirador debajo de cada una. Silver hizo rotar la de la izquierda, y luego la de la derecha. A continuación cogió los tiradores y los hizo girar simultáneamente. Se oyó el clic de varias piezas deslizándose a la vez. Cuando Silver abrió la puerta, algunos pequeños remolinos de humo entraron en el ático. Silver pasó al otro lado, seguido por Tara. Lassie esperó un poco. Abajo estaba Mowgli. Mowgli y los guardias que lo perseguían a tiros. Sin embargo, algo le decía que en un momento así el último de los problemas de Mowgli era él, así que Lassie cruzó la puerta y entró en una sala muy pequeña, más un armario que una habitación. No había nada, solo una escalera metálica que cruzaba el suelo por una trampilla, de donde provenía el humo. Silver y Tara ya habían bajado. Oyó el ruido de sus pasos. Bajó sin pensárselo dos veces. Cuanto más descendía, menos podía ver, pues la humareda se hacía cada vez más densa. De repente se disipó, y y sí sintió el contacto de su pie con una superficie sólida había llegado hasta una pasarela colgada en el vacío. Miró hacia abajo. Se encontraba a unos 10 metros de altitud, sobre un extraño paisaje, ordenadores, dispositivos de almacenamiento, matrices de memoria y otros aparatos que formaban una llanura de silicio y cobre, llena de parpadeos y sonidos. Las alarmas antiincendios reverberaban con mayor intensidad por el ambiente enrarecido. El humo, Procedente de decenas de puntos periféricos, se acumulaba en el techo, encima de la cabeza de Lassie. Había tanto y tan poca luz que las paredes del fondo eran prácticamente invisibles. Tal como lo veía Lassie, aquel sitio podía tener perfectamente varios kilómetros de extensión. Tuvo un ataque de agorafobia que le hizo cogerse a la barandilla. Al final de la pasarela había otra escalera metálica que llevaba al piso principal. Silver y Tara ya la estaban usando. Lasi avanzó lo más deprisa que pudo, con una mano en la baranda, y bajó por la segunda escalerilla. Llegó al suelo en un minuto. Abajo había menos humo, pero hacía más calor. Caminó con dificultad entre la maquinaria, cuyos fuertes zumbidos llegaban a dar pánico. Una nota estridente, como el sonido de un imán gigante, lo invadía todo. Vio a Silver y Tara. Estaban de espaldas, hablando con Mowgli y otro viejo conocido de Lassie, Siel Drake, el jefe de seguridad. Cuando Mowgli se percató de su presencia, se puso delante de Silver, para protegerlo. Siel Drake se dirigió hacia Lassie con expresión severa y metiendo una mano en el bolsillo. Tranquilos, les dijo Silver. Pero. empezó a decir Mowgli. No es Lassie, lo interrumpió Tara. Es Liza. Liza. Preguntó Mowgli, atónito. La responsable de todo es Liza, le explicó Tara. Provocó la muerte de las dos parejas, y modificó bases de datos de la sanidad pública y de las fuerzas de seguridad para tenderle una trampa al doctor Lassie. Mowgli se giró hacia Silver con cara de incredulidad. Es verdad. Al principio Silver no dijo nada. Luego asintió muy despacio con la cabeza. Lassie, espectador de la escena, tuvo la impresión de que un terrible agotamiento se apoderaba de los brazos y las piernas de Silver, que dijo: Sí. Los aparatos hacían tanto ruido que costaba oírlo. Pero ahora no hay tiempo para explicaciones. Tenemos que detener todo esto. ¿Detener el qué? preguntó Mowgli. Creo. Empezó a decir Silver con el mismo tono angustiado, y miró al suelo. Creo que Liza se está autodestruyendo. Hubo un breve silencio. Autodestruyendo. Repitió Mowgli, cuyo rostro había recuperado la impasibilidad de siempre. Liza está acelerando todos sus dispositivos más allá de su límite de tolerancia, contestó Tara. ¿Por qué se cree que hay tanto humo? Ejes, motores, Mecanismos de lectura. Todo ha rebasado los límites establecidos. Liza se ha propuesto incinerarse. La fase gamma, las placas de seguridad y el corte eléctrico en la torre son maneras de evitar que se lo impidan. Tiene razón aseguró Dorfman, que había llegado a tiempo para oír el final de la conversación. He estado controlando algunos periféricos, y la situación es crítica. Hasta los transformadores se están recalentando. No tiene sentido, comentó el Drake. ¿Por qué no se apaga, que sería lo más fácil? Lo que se apaga puede volver a encenderse, respondió Tara. No creo que Liza lo vea como una opción aceptable. Busca una solución definitiva. Pues, como le meta fuego a todo esto, habrá encontrado una, dijo Siel Drake, señalando con el pulgar por encima del hombro. Lassie siguió la dirección del gesto, y vio dos especies de cobertizos al fondo de la sala cubiertos por algo que parecía una coraza de metal. «¡Dios mío!», exclamó Tara. «El generador de refuerzo». «Exacto» dijo Mowgli. «La caseta de la derecha es la de las baterías de emergencia, hechas con una aleación de litio y arsénico. Con la electricidad que contienen», se podría abastecer durante varios días a una ciudad pequeña. No digo que no tengan una capacidad de almacenamiento enorme, dijo Sieldrake, pero su punto de inflamación es muy bajo. Si reciben demasiado calor, la explosión hará saltar el techo del edificio como una lata de anchoas. Las se giró hacia Mouchley. ¿Cómo pudo permitir una instalación tan peligrosa? Era la única tecnología de baterías con tanta capacidad de almacenamiento. Tomamos todas las precauciones posibles: acorazar las casetas, poner un revestimiento anti-incendios alrededor del ático. No podíamos prever que se generara calor en tantas fuentes a la vez. Además, añadió Mowgli bajando la voz: cuando me enteré de los planes, ya estaba todo hecho. Silver se convirtió en el centro de todas las miradas. ¿Hay algún sistema de aspersores? Preguntó Lacy. Sí. Esta sala está llena de dispositivos electrónicos y reemplazables, respondió Mowgli. La única medida de seguridad que no podíamos adoptar eran los aspersores. Y no podemos apagar todos los aparatos. No podemos cortar la corriente. Hay protocolos redundantes que lo impiden. En previsión de accidentes, sabotajes, terrorismo. No lo entiendo. Tara miraba a Silver. Liza debe de saber que si lo hace, si se autodestruye, también nos destruirá a nosotros. Lo destruirá a usted. ¿Cómo es posible? Silver no dijo nada. Quizás sea lo que has dicho tú, contestó así: la, la única manera que tiene de asegurarse la autodestrucción aunque yo creo que también hay algo más. ¿Te acuerdas de que te dije que los perfiles de los asesinatos no tenían sentido, que eran torpes, idénticos, como si los hubiera cometido un niño? O mucho me equivoco, Oliza, a nivel emocional, es una niña. A pesar de todo su poder y sus conocimientos, su personalidad aún no ha llegado al estadio adulto, al menos según las mediciones que podríamos usar. Por eso mató a las dos mujeres, por celos infantiles, irracionales e incontrolados. Y por eso lo hizo tan ingenuamente, sin ningún esfuerzo por cambiar de método o borrar sus huellas. También podría ser la razón de que se esté autodestruyendo así, sin importarle lo que nos pase a nosotros, o al edificio. Es muy sencillo, hace lo que hay que hacer de la manera más directa y eficaz, sin plantearse las consecuencias. Sus palabras fueron recibidas en silencio. Silver no levantó la cabeza. Todo lo que dice es muy interesante, dijo Sieldreik, pero filosofando no nos salvaremos ni a nosotros ni al edificio. Se giró hacia Dorfman. Y los pisos privados del ático. Tienen aspersores. Si ¿Sí son como el resto de la torre, sí. Se podrían desviar. Es posible, pero sin corriente. El agua obedece a la gravedad. Quizá podamos improvisar algo. ¿Dónde están Lawson y Gilmore? Abajo, en el hueco, intentando desactivar las placas de seguridad. Pues están perdiendo el tiempo. No se abrirán hasta que haya vuelto la corriente y se haya desactivado la fase gamma. Los necesitamos aquí. Sí, señor. Dorfman se fue corriendo. Motley dio media vuelta. Doctor Silver. ¿Se le ocurre algo? Silver hizo un gesto de negación. Liza no quiere contestar, y sin canal de comunicaciones entre nosotros y ella tenemos las manos atadas. Pues anulemos manualmente el hardware, propuso Tara. Pirateemos el sistema. Es lo que siempre he procurado impedir a toda costa. La conciencia de Liza está repartida por un centenar de servidores, y todo tiene su copia. Cada disco de datos está aislado de los demás, así que, aunque consiguiéramos desactivar uno, el resto lo compensaría. En este sistema no podría entrar ni el hacker más experto, y ahora mismo no tenemos tiempo ni para lo más elemental. El humo se había espesado un poco. El hardware protestaba en todas partes a pitido limpio. Como si lo estuvieran forzando más allá de cualquier límite. Las notó que tenía la frente sudada. Oyó un chirrido de mal agüero a su izquierda, algún dispositivo electromecánico que, vencido, despedía chispas y humo negro. No dejó ninguna puerta trasera. Preguntó Tara, haciéndose oír por encima del ruido, nada que permita eludir las defensas. No, intencionadamente no. Al principio sí que había maneras de simular un acceso de ese tipo, pero Liza fue creciendo, y como no se sustituyó la programación inicial, sino que fue un proceso de adición, no me pareció necesaria una puerta trasera. Con el tiempo lo impidió la propia complejidad del conjunto. Además, Silver titubeó. A Liza le habría parecido una falta de confianza. Y no podríamos destruirlo todo. Preguntó si el Drake. No se podría reventar a golpes. Todas las piezas están reforzadas. Es más resistente de lo que parece. En ese momento apareció Dorfman entre la humareda, frotándose los ojos. Lo seguían los dos técnicos de seguridad, Lawson y Gilmore. Dorfman dijo: Si el Drake ve al generador de refuerzo y averigua si hay alguna forma de desconectarlo, la que sea. Tú. Lawson, inspecciona los conductos entre el generador y la red de hardware. Me imagino que la mayoría estarán tapados con placas de acero, pero busca algún punto débil, algún sitio donde se pueda cortar o desviar la corriente. Tú, Gilmore, sube al ático y revisa el sistema de aspersores, a ver si podemos bajar agua desviándola del depósito del tejado. Si hay alguna me lo dices, y enviaremos a una brigada para que te ayude. Venga, todos a moverse. Se fueron corriendo. El resto del grupo se quedó callado. Si el Drake estaba demasiado nervioso para quedarse quieto. Bueno, no sé ustedes, pero yo no pienso quedarme aquí parado esperando que me hacen como un lechoncito. Voy a buscar una salida alternativa. Tiene que haber alguna. Silver levantó la cabeza para ver alejarse así el Drake entre el humo. No la hay. y la si tuvo que esforzarse para entender su murmullo por encima del ruido de la maquinaria. De repente Tara lo cogió por el brazo. ¿Qué acabas de decir? Que a nivel emocional Liza es como una niña. Sí, eso creo. Para algo eres psicólogo. Imagínate que estuvieras tratando a un niño tozudo y que se porta mal. ¿Qué? Imagínate que no se lo pudiera amenazar con un castigo. ¿Cuál sería la manera más eficaz de comunicarse con él saltándose el obstáculo de su tozudez? No soy experto en psicología infantil. Tara hizo un gesto de impaciencia con la mano. Da igual, te pagaré un plus. Las y reflexionó. Supongo que apelaría a sus instintos más atávicos y que despertaría sus primeros recuerdos. Sus primeros recuerdos, repitió Tara. Claro que los niños tienen menos retentiva a largo plazo que los adultos, y antes de los dos años, que es cuando se les forma el sentido de la identidad, no pueden contextualizar los recuerdos que te ayudarían a. Tara lo interrumpió. Instintos atávicos. Lo ves. Existe un paralelismo con el software, con la diferencia de que en este caso es una debilidad. Lassi la miró y vio que Silver también lo hacía. Me refiero al código heredado, un fenómeno propio de los programas muy extensos, de las aplicaciones escritas por equipos de programadores y con un historial de varios años de mantenimiento. Pasan los años y las rutinas más viejas se quedan lentas, anticuadas. En comparación con las más nuevas que lo envuelven, el código original es un dinosaurio. A veces está escrito en lenguajes arcaicos que ya nadie usa, como el algol o el PL1. Otras, los primeros programadores ya están muertos, y hay tan poca documentación sobre el código que nadie tiene muy claro para qué sirve, pero como es el núcleo del programa tienen miedo a cambiarlo. Aunque esté obsoleto. Preguntó Lassie. Mejor lento que estropeado. ¿A dónde quiere llegar? Dijo Mowgli. Tara se giró hacia Silver. Podría enseñarnos el ordenador original. El primero donde ejecutó a Liza. Por aquí. Silver se giró sin decir nada más. Cruzaron cortinas de humo cada vez más irrespirables, hasta que las y perdió la orientación. Los periféricos dejaron paso a pilas muy altas de superordenadores, y estas, a su vez, a hileras de cajas negras del tamaño de una nevera, repletas de luces e interruptores de plástico naranja. El siguiente grupo estaba compuesto por voluminosos aparatos de metal. En el centro de la sala, lejos de los dispositivos electromecánicos de apoyo, el ruido y el humo eran menos molestos. Llegaron a algo que casi parecía una mesa de trabajo industrial. Estaba llena de golpes y arañazos, como si hubiera sufrido un trato brusco durante muchos años. Encima había un aparato largo y estrecho en forma de caja. Tenía una pequeña pantalla negra en la que parpadeaba lentamente una docena aproximada de luces, y, debajo, un panel de control, con varios botones cuadrados, de dos o tres centímetros de ancho. Eran de plástico claro, con lucecitas que indicaban si habían sido pulsados. En ese momento solo había uno encendido, pero el conjunto estaba tan gastado que a la sí le pareció muy posible que el resto se hubiera fundido. Aparte de este aparato, en la mesa había una máquina de escribir eléctrica y algunas reliquias más, una perforadora, un lector de tarjetas y una caja grande en forma de armario. Tara se acercó al aparato y lo observó. Un procesador central IBM 2420, con un sistema de control 2711. Esto es el corazón de Liza. Preguntó -la así incrédulo. Era una máquina tan vieja que casi hacía reír. Ya sé lo que piensas, que no te fiarías ni de que resolviera una tabla de multiplicar de tercero de primaria, pero a veces las apariencias engañan. A finales de los años 60, muchos laboratorios informáticos universitarios tenían un núcleo así. Debes verlo desde el punto de vista de un programador. Piensa que físicamente Liza nunca se ha movido, solo ha crecido. Vaya, que esto que tenemos aquí sería algo así como la bujía de un motor muy grande y muy potente. Lassie contempló el antiguo ordenador, pensando, una bujía. Pues la vamos a sacar. Bueno, lo apagamos y ya está, dijo. Silver, que estaba a su lado, esbozó una sonrisa que le dio escalofríos. Inténtelo, le contestó. Claro. Si Silver se había esmerado tanto en proteger a Liza de cualquier ataque o corte de electricidad, seguro que había desactivado todos los interruptores. No, no seremos tan vastos, dijo Tara. Lo que haremos será ejecutar un nuevo programa en este viejo 2420, un programa que le ordene desactivar la fase gamma. Con eso deberíamos recuperar el suministro eléctrico, y deberían abrirse las placas de seguridad. Miró a Silver. ¿Qué está ejecutando ahora mismo el ordenador original? Silver rehuyó su mirada. El cargador de arranque. Los algoritmos de aprendizaje de retropropagación que generan la red neural. ¿Cuándo fue la última vez que se inicializó el cargador? Otra sonrisa vaga. Hace más de una década. Fue la última vez que se reinició Aliza. Desde entonces han salido 32 versiones del programa con cambios importantes. Pero no hay nada que impida volverlo a hacer, ¿no? No, nada. Tara se giró hacia así. Perfecto. Podemos usar la rutina de arranque antigua para cargar nuevas instrucciones. Esta máquina es el núcleo, la primera ficha de dominó de la cadena. Es la que contiene los primeros recuerdos que acabas de mencionar. ¿Y qué? Pues que ya es hora de que Liza reconozca a la niña que lleva dentro. Se giró otra vez hacia Silver. ¿En qué está programado? En código octal. ¿Y cuánto tiempo necesitaría para codificar e introducir un programa como el que he descrito? Cuatro o cinco minutos. Muy bien. Cuanto antes mejor. Las vio que Tara miraba más allá del viejo ordenador, hacia el humo que se acercaba en grandes ráfagas grises. Silver no se movió. Doctor Silver apremió Tara. Necesitamos el programa ahora mismo. No serviría de nada, contestó él, abatido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no serviría? repitió Tara. ¿Se puede saber por qué? ¿Por qué he preparado a Liza para cualquier eventualidad? ¿Qué se cree? Que esto no lo había previsto. Dentro de los Super -creí hay una docena de simulacros de este 2420 que funcionan como máquinas virtuales. Los datos del programa se comparan constantemente, y si hay alguna discrepancia, se normaliza a partir de los demás y se soslaya la unidad original. Tara palideció. Está diciendo que no hay ninguna manera de modificar la programación, que no se puede cambiar el juego de instrucciones. En todo caso, no influiría en nada. Un silencio terrible cayó sobre el grupo. Al ver la expresión de Tara, Lacy sintió apagarse la última chispa de esperanza. 62. 300 metros por encima de las calles de Manhattan, la creciente trepidación de los aparatos, que expulsaban chispas y un humo cada vez más negro, hacía pensar que en cualquier momento el ático se desprendería de sus soportes y caería. Incluso desde donde se encontraba la si en la calma relativa del centro de la mente colmena, los ruidos y las vibraciones de la periferia eran aterradores. Al ver las caras que lo rodeaban, Tara, concentrada en el antiguo ordenador, Silver, desolado y en estado de shock, Mouchli, secándose la frente con un pañuelo, la si tuvo la impresión de que casi era preferible quedarse donde estaban y esperar la lenta llegada de la muerte. Empezaron a volver los demás. El primero fue Siel Drake, que sacudió la cabeza en señal de que no había encontrado ninguna salida alternativa. Luego Dorfman y Lawson, que dieron la información previsible: que el generador de refuerzo y sus conductores de electricidad eran inmunes a cualquier ataque que pudieran organizar. El último fue Gilmore, que llegó tiznado y jadeante y dijo que los aspersores de los pisos de arriba se podían desviar, pero que se tardaría como mínimo una hora. Y que probablemente no bastara para sofocar las decenas de incendios que se estaban declarando por doquier. Una hora dijo Siel con los dientes apretados. Con suerte, nos quedan diez minutos. Aquí hay por lo menos 49 grados. En cualquier momento se incendiarán las baterías. Nadie supo qué contestar. Hacía tanto calor, y el humo era tan denso, que la si casi no podía respirar. Cada vez que se llenaba los pulmones de aire, era como llenárselos de agujas. Tuvo la sensación de que se le iba la cabeza, y que perdía la concentración. Un momento dijo Tara, que se había acercado al panel de control del IBM 2420. Y estos botones. Cada uno lleva una etiqueta con un código en lenguaje ensamblador. Como nadie contestaba, miró a Silver por encima del hombro. No. Silver tosió y asintió con un gesto. ¿Para qué sirven? Básicamente para ejecutar paso a paso los códigos de operación cuando no funciona un programa. O para introducir a mano nuevas instrucciones. Sí. Y permiten acceder al acumulador y a los registros. Sí. Entonces podríamos ejecutar una secuencia breve de instrucciones. Silver negó con la cabeza. Ya se lo he dicho las defensas de Liza no aceptan ninguna reprogramación. Cualquier dato introducido mediante el lector de tarjetas o las teclas activaría una alarma de seguridad. Ya, pero lo que digo no es insertar ningún programa. Mosley se giró hacia Tara. No introduciríamos nada por ningún periférico. Lo único que haríamos sería activar algunos códigos de operación desde aquí. Yo creo que con 5 bastaría. No con cuatro. Repetiríamos los cuatro códigos todas las veces que hiciera falta. ¿Qué cuatro códigos? Preguntó Silver. Primero, pedir el contenido de una dirección de memoria. Segundo, ejecutar un and lógico sobre el resultado. Tercero, actualizar la dirección de memoria con el nuevo valor. Y cuarto, incrementar el contador. Nadie dijo nada. ¿De qué habla? Preguntó si Drake. De acceder a la memoria del ordenador de la manera más primitiva, byte por byte. Lo haríamos manualmente, desde el propio panel frontal del ordenador. Tara miró a Silver. El 2420 es una máquina de 8 bits, no. Silver asintió. Cada dirección de memoria del ordenador, continuó Tara, cada byte tiene 8 bits vale. Y cada uno de esos bits solo puede tener dos valores, 0 o 1. Los ocho números binarios componen una instrucción única, una palabra del lenguaje del ordenador. Lo que propongo es poner todas las instrucciones a cero y dejar el ordenador en blanco, sin instrucciones. Si el Drake frunció el entrecejo. ¿Y eso cómo demonios se hace? La señorita Steipaltan está en lo cierto comentó Dorfman. Se podría hacer un AND con un byte cero en cada dirección de memoria, paso a paso. Si el Drake se giró hacia Mowgli. usted sabe de qué hablan. Andes una instrucción lógica, siguió explicando Dorfman. Compara cada bit con el valor que se le da, y lo deja como está o lo cambia por el nuevo valor. Depende. Es muy sencillo intervino Tara. Si se hace un AND por valor cero con un cero que ya está en la memoria, lo deja tal cual, pero si se hace un AND por valor 0 con un 1 de la memoria, lo cambia por un 0, o sea, que con una simple instrucción, AND 0, puedo poner a 0 cualquier dirección de memoria. Con lo que el ordenador estaría en NOP, concluyó Mouchley, asintiendo. No operación. Dorfman alzó la voz de entusiasmo. Exacto. Dejaríamos su memoria llena de instrucciones vacías. No funcionaría, dijo Silver. ¿Por qué no? Preguntó Tara. Se lo acabo de explicar. La conciencia de Liza contiene una docena de copias virtuales de esta máquina, que se comparan entre sí cada mil ciclos. Detectarían la nueva programación, y soslayarían el ordenador original. Ahí está el truco, dijo Tara, tosiendo, no introducimos ninguna nueva programación. Solo restauramos manualmente la memoria del ordenador. Ni hablar contestó Silver. La respuesta fue tan cortante que sorprendió a Lassie. Durante bastante tiempo, aproximadamente desde que Liza se había callado, la actitud de Silver había sido de derrota y de resignación, pero ahora su voz tenía una fiereza que Lassie no había oído desde su mutuo enfrentamiento. ¿Por qué? preguntó Tara. Silver le dio la espalda puede asegurarme con absoluta certeza que al codificar los protocolos de seguridad tuvo en cuenta específicamente esta opción. Silver se cruzó de brazos sin querer responder. No hay ninguna posibilidad de que poner a cero la memoria original de Liza interrumpa este comportamiento autodestructivo. O de que provoque un fallo de sistema, al menos. Otra pregunta que quedó en el aire. Justo entonces, la vio brotar de un grupo de aparatos cercano a la pared del fondo la primera llama digna de ese nombre, grande, anaranjada, con un brillo que contrastaba desagradablemente con el color negro del humo. "Doctor Silver insistió Mowgli, valdría la pena intentarlo." Silver se giró despacio. Parecía sorprendido de que Mowgli hiciera una pregunta así. "Bueno, usted verá", dijo Tara. "Si no me ayuda, lo hago yo." ¿Sabrías programarlo? Preguntó Lacy. No lo sé. El ensamblador IBM heredado no cambiaba mucho de una máquina a la otra. Lo único que te puedo decir es que no pienso quedarme pasiva esperando la muerte. Se dirigió al arcaico panel de control. No dijo Silver. Todas las miradas convergieron en él. No se lo va a dejar hacer, pensó Lacy. No le dejará paralizar a Liza fascinado, lo vio librar desesperadamente una batalla interna. Decidida, Tara acercó las manos a la hilera de botones. No, exclamó Silver. Las y avanzó impulsivamente. Primero hay que tomar en cuenta el bit de paridad, dijo Silver. ¿Cómo? preguntó Tara. Silver respiró hondo y tosió con fuerza. El 2420 tiene un sistema de acceso único. Las instrucciones tienen 9 bits en vez de los 8 habituales. Si no enmascara el bit de paridad, no conseguirá la instrucción vacía que pretende. El corazón de Lassie dio un brinco. Al final nos va a ayudar. Silver se acercó a un teletipo, lo encendió e introdujo una cinta de papel en la guía de plástico del lector. Luego, con pasos cada vez más firmes, se puso detrás de la caja principal del 2420. ¿Qué hace? preguntó Tara. Silver se arrodilló al otro lado de la caja. Asegurarme de que este ordenador todavía responda a la entrada de datos manual. ¿Por qué? La cabeza de Silver se asomó por el borde de la caja. Solo tendremos una oportunidad. Si no se sé ir bien, Liza se adaptará. Voy a transferir el contenido actual de su memoria al teletipo. Tara frunció el entrecejo. No había dicho que no había dejado ninguna puerta trasera. Sí, es verdad, pero hay algunas herramientas de diagnóstico integradas que no le habrían servido de nada a ningún hacker. Silver volvió a agacharse detrás del ordenador. Poco después, el teletipo se encendió, y la bobina de papel descolorido empezó a deslizarse por la perforadora, provocando una lluvia de confeti amarillo. El proceso no duró ni un minuto. Silver arrancó la cinta y la examinó. Parece que el volcado de memoria ha ido bien. Pues venga, manos a la obra. Detrás de Tara se estaban levantando nuevas llamas. Silver dobló el papel y se lo metió en el bolsillo. Yo le doy los códigos y usted los introduce, dijo. Tara se colocó frente al panel de control. Pulse el botón LDA para cargar la primera dirección de memoria en el registro. Ella obedeció, e inmediatamente se encendió una lucecita debajo de su dedo. Ahora vaya a aquel panel de nueve interruptores de palanca e introduzca, 001111000. En decimales 120, la primera dirección de memoria accesible. Tara accionó la hilera de interruptores. Ahora pulse el botón de ejecutar. Se encendió una lucecita verde en el panel. Ya está, contestó Tara. Ahora, el botón ADD. Ya está. Introduzca, 10000000000, con los interruptores. Un momento. El 1 lo fastidiará todo. Es el bit de paridad, se acuerda. Tiene que quedarse activado. Vale. Introdujo el código. Ya está. Apriete el botón de ejecutar para poner a cero la dirección de memoria 120 con el AND. Otro botón pulsado, y otra confirmación. Ahora pulse el botón STM para guardar el nuevo valor en la memoria. Tara apretó un botón del final de la hilera y asintió con un gesto. Ahora pulse INC para actualizar la memoria. Listo. Pues ya está. Ya puede pasar al siguiente parámetro. Tendrá que apretar los cuatro botones, LDA, ADD, STM e Inc., en orden, ejecutando la secuencia todas las veces necesarias hasta que lleguemos al final de la memoria. En total, ¿cuántas direcciones de memoria hay? Mil. Tara hizo una mueca. Pues no tendremos tiempo de borrarlas todas. Exclamó desesperada. Uy, perdón. Rectificó Silver. Quería decir mil en octal. Acompañó sus palabras con una sonrisa todavía más débil que las anteriores. Base 8 murmuró Tara. ¿Cuánto es en base 10? 512. Mejor, aunque siguen siendo muchos botones que apretar. Pues le aconsejo que empiece, dijo Mowgli. Trabajaron en equipo. Dorfman llevaba el cómputo. Tara introducía los códigos y Silver verificaba las entradas. Gilmore, el técnico de seguridad, recibió instrucciones de ir a la trampilla de salida y avisarlos al menor indicio de desactivación de la fase gamma, y Lawson debía mantener despejado el camino hacia la trampilla interestructural, por si la operación tenía éxito. El grupo, rodeado por el calor y el humo, se acercó cada vez más al ordenador. El ambiente se había enrarecido tanto que las sí casi no veía a los demás. El lagrimeo de sus ojos se había vuelto imparable, y tenía la garganta tan seca por culpa del humo que le costaba tragar. Si el Drake se fue un par de veces hacia el generador de refuerzo con su carga explosiva mortal, y cada vez volvía más serio. Finalmente, Tara se apartó de la superficie de control flexionando los dedos. 512 anunció Dorfman. Lassie esperó el resultado con el corazón al límite. Nada. Sintió que el calor le achicharraba la piel, y al cerrar los ojos le pareció que el suelo se inclinaba peligrosamente. Volvió a abrirlos. Si el Drake cogió la radio. Gilmore. Se oyó un ruido de electricidad estática. Sí, señor. ¿Ha pasado algo? No, aquí sigue todo igual. Si el Drake bajó lentamente la radio nadie decía nada nadie se atrevía a mirar a los demás la radio volvió a sonar señor si el Drake si el Drake la levantó enseguida Qué pasa las puertas de seguridad se están abriendo las y percibió un ligero movimiento bajo sus pies las vibraciones de la maquinaria lo enmascaraban pero no del todo. Y la corriente. Dijo Siel Drake por la radio, casi gritando. Hay corriente. No, de momento no veo nada, solo las luces de la ciudad filtradas por el, hueco. ¡Qué bonitas son! Quédese dónde está, que ya vamos. Si Drake se giró hacia el grupo. Se está desactivando la fase gamma. Parece que lo hemos conseguido. Lo ha conseguido Tara, lo corrigió Mowgli. Tara se apoyó cansada en el panel. En marcha apremió Mowgli. No hay tiempo que perder. Se puso en cabeza, cruzando cortinas de un humo muy espeso. Las y cogió a Tara suavemente por el brazo y siguió así el Drake. Al mirar hacia atrás, le sorprendió que Silver no hiciera lo mismo. Estaba volviendo a introducir la cinta de papel en el teletipo. Richard exclamó. Venga. Sí, ahora voy. El teletipo se puso en marcha. La cinta de papel empezó a correr por el lector. Pero se puede saber qué hace. Dijo Tara. Tenemos que salir. Estoy ganando un poco más de tiempo. No sé cuánto durará su estratagema. Tarde o temprano, Liza se dará cuenta de la irregularidad. Estoy volviendo a introducir el programa original para borrar nuestras huellas. No pierda el tiempo y síganos. Ya voy, ya voy. En el momento de internarse por una nube negra y viscosa, la vio a Silver por última vez. Estaba inclinado hacia el teletipo, guiando la cinta por el lector. El recorrido fue una pesadilla de fuego y humo. Lo que habían encontrado como una ciudad digital funcionando por encima de su rendimiento se había convertido en un infierno de silicio, con cascadas de chispas, lenguas de fuego sobre sus cabezas y monstruos de metal reventando entre chorros de aceite lubricante hirviendo. Los chirridos del metal, y las explosiones de los pernos provocadas por un calor inconcebible, convertían la sala en un inmenso frente de batalla. A medida que cruzaban los anillos de aparatos de refuerzo, la humareda se volvía cada vez más densa. Hubo un momento en que las y Tara se desorientaron y se separaron del grupo, pero Lawson fue en su busca. Más tarde fue Tara la que se despistó, en un punto especialmente amenazado por las llamas. Lassie consiguió encontrarla tras una búsqueda frenética de 90 segundos. Siguieron a trancas y barrancas. A y se le formó una niebla oscura en la vista, que no tenía nada que ver con el humo. Justo cuando temía sucumbir al calor y los gases, se encontró con los demás en un pasillo pequeño, con una escalera metálica que salía del suelo por una trampilla. Si el Drake ya había empezado a bajar con la linterna en la mano, dando gritos a Gilmore, a quien no se veía porque estaba más abajo. Mowgli ayudó a bajar a Tara, luego a Dorfman y por último a Lasi. Ojo con los pies, le dijo, poniéndole la mano en la barandilla. Y dese de prisa. y comenzó a descender por la escalera sin perder el tiempo. Luego se metió por un cilindro vertical de acero el pilar del ático y llegó al, hueco. No pudo evitar quedarse parado unos segundos. Ya había oído hablar de él, aquel espacio vacío entre la torre interna y el ático, pero jamás se lo había imaginado así. Las celosías que lo delimitaban dejaban penetrar un vago resplandor urbano. Desde allá abajo, los chirridos metálicos de la sala de hardware quedaban ligeramente atenuados. A sus pies, la luz de las linternas se movía en la oscuridad. Doctor Lassie, por favor dijo Motley, no se pare. En ese mismo momento, Lassie vio unas placas muy gruesas de acero replegadas como un acordeón en las paredes transversales. La luz refleja les confería un brillo crudo. Las placas de seguridad, pensó al seguir bajando. Poco después llegó al final de la escalera, donde una nueva trampilla conducía a la torre interna del edificio. Las placas de seguridad habían quedado demasiado lejos para constituir una amenaza. Desde ahí, con un ambiente tan viciado, apenas se veía la base del ático. Notó que Tara le cogía la mano, y por un instante el alivio borró cualquier otra emoción. Entonces se acordó de que aún faltaba alguien. Se giró hacia Mowgli. ¿Dónde está Silver? Preguntó. Mowgli cogió el teléfono móvil y marcó un número. Doctor Silver. ¿Dónde está? Ya voy, fue la respuesta. Las oyó el ruido de fondo de una horrible sinfonía de destrucción, explosiones, choques, estallidos. Esforzándose mucho, logró escuchar un sonido mecánico irregular. Era el lector de cinta, que continuaba funcionando como si nada ocurriera. Doctor Silver, gritó Mowgli, no queda tiempo. Esto puede explotar en cualquier momento. Me falta muy poco, contestó con calma. De repente, con una lucidez tan brusca como aterradora, si lo entendió todo, la razón de que Silver se hubiera prestado súbitamente al plan de Tara de borrar la memoria de Liza después de una resistencia tan feroz, el verdadero motivo de que dedicara tanto tiempo a volcar la memoria en cinta, e incluso porque se había quedado rezagado. No para ganar tiempo, y ayudarlos a alejarse del peligro. Al menos esa no era la única razón. Al decir, me falta muy poco, Silver no se refería a que estuviera cerca de la salida, sino a que casi había acabado de recargar la memoria central de Liza. Lassie se dirigió a la escalera. Voy a buscarlo. Doctor Lassie. Dijo Mowgli, agarrándolo con fuerza. Pero Lassie consiguió soltarse y comenzó a subir. En ese momento se oyó algo metálico moviéndose. Las placas de seguridad empezaban a cerrarse. Subió otro escalón y volvió a notar la mano de Mowgli. Si el Drake y Dorfman también se habían acercado para impedirle la ascensión. Lassie se giró y le cogió el teléfono a Mowchley. Richard. exclamó. ¿Me oye? Sí. Su voz apenas era audible entre tanto ruido. Lo oigo. Richard. Sí, aún estoy aquí. ¿Por qué lo hace? Silver tardó en contestar. Lo siento, Christopher dijo al fin, pero usted tenía razón, Liza es una niña. Y a una niña no puedo dejarla que se muera sola. Espere. Gritó y por el teléfono. Espere, espere. No pudo decir nada más. En cuanto las placas de seguridad se cerraron con un choque brutal, el teléfono enmudeció, e inmediatamente y perdió el conocimiento. 63. Son las 3 de la mañana, pero el dormitorio está bañado por una luz muy cruda. Las ventanas que dan a la terraza del anexo de la piscina son dos rectángulos completamente negros. La luz es tan fuerte, que reduce la habitación a una severa geometría de ángulos rectos, la cama, la mesilla de noche, el tocador. La diferencia es que esta vez no es el dormitorio de una víctima. Le suena de algo. Es el suyo, el de Lasi. Camina por el dormitorio apagando interruptores. Poco a poco cobra forma el paisaje nocturno del otro lado de las ventanas, un paisaje azul bajo la luna llena de otoño. Un césped cuidado, una piscina de superficie un poco fosforescente, y al fondo un seto alto de aleña. Por espacio de un minuto, teme que haya alguien delante del seto tres mujeres y tres hombres, todos ya fallecidos, pero son engaños de la luna. Se gira. Más allá de la cama, la puerta del lavabo está entreabierta. Flota hacia ella. Hay una mujer delante del espejo, cepillándose el pelo con movimientos largos y lánguidos. Está de espaldas, pero reconoce enseguida la forma de los hombros y la curva de las caderas. El paso del cepillo por el pelo hace que crepite suavemente por la electricidad estática. Cuando mira el espejo, encuentra la mirada de su exmujer. Sirley ¿Qué haces aquí? Nada, he venido a recoger unas cosas. Me voy de viaje. De viaje. Pues claro. Habla con la autoridad de los sueños. Mira el reloj. Es más de medianoche. Un nuevo día. El ruido del cepillo se ha convertido en otra cosa, como un latido lento y rítmico. ¿A dónde vas? ¿Tú qué crees? Sirley se vuelve para mirarlo, pero ahora quien lo observa es Diana Miran. Cada día es un viaje. Cada día es un viaje repite él. Ella asiente y añade. Y el propio viaje es un hogar. La voz no es la de Diana, ni la de su ex. Con un susto que no acaba de ser miedo, reconoce la voz de Liza. Es Liza hablando a través de Diana. Silver. Exclama él. Sí, Christopher, te oigo. El personaje onírico sonríe vagamente. Ahora el ritmo se oye con M.A. con acento S. Fuerza. La si esconde la cara. Oh, no. No. Aún estoy aquí, dice Liza. Pero él no quiere levantar la vista, no quiere levantar la vista, no quiere levantar la vista. Christopher. La abrió los ojos en la oscuridad y al principio, al verlo todo tan negro, creyó estar en su cama. Se incorporó respirando despacio, dejando que el ruido de las olas que rompían cerca y volvían a retirarse se llevasen los últimos retazos de su sueño. Entonces entró por la ventana el exótico aroma del jacinto, mezclado con un olor de eucalipto, y se acordó de dónde estaba. Se levantó despacio de la cama y descornó la cortina. Fuera, la selva llegaba hasta el mar tropical, como una manta tupida de color esmeralda rodeada de topacio líquido. La luna era muy grande, cruzada por finas nubes. A veces se recordó los sueños solo son eso, sueños. Regresó a la cama y se tapó con la sábana. Se quedó unos minutos despierto, mirando el techo de bambú y escuchando las olas, mientras pensaba en el pasado, un pasado a medio planeta de distancia. Después de un rato se giró, volvió a cerrar los ojos y cayó en un sueño profundo, sin imágenes. 64. A pesar de que solo eran las cuatro, el crepúsculo invernal había caído precozmente sobre Manhattan. En las calles mojadas por la lluvia, los taxis se hacían la competencia. Los transeúntes que llenaban las aceras agachaban la cabeza contra los elementos, blandiendo sus paraguas como caballeros en liza. Christopher Lassie era uno de los muchos peatones que esperaban el cambio del semáforo en la esquina de la avenida Madison y la calle 56. Lluvia pensó. En Nueva York, una Navidad sin lluvia no acaba de ser Navidad. El frío le hacía apoyarse en uno y otro pie sucesivamente, mientras intentaba que el paraguas protegiera de la lluvia las grandes bolsas que llevaba en la mano. En cuanto el semáforo cambió de color, la multitud se puso lentamente en marcha. Justo en ese momento, la sí se permitió mirar hacia arriba, hacia el horizonte de edificios. A primera vista, el rascacielos estaba como siempre. El muro de obsidiana rosada, de tonos atenuados por las nubes, invitaba a subir con la mirada hasta el retranqueo que marcaba el final de la torre externa, pero no de la interna. Solo entonces, al llegar a la segunda, se dio cuenta del cambio. Antes, había una franja decorativa de celosías entre la torre interna y los varios pisos que formaban el ático. Ahora estos ya no estaban, ni la franja. Solo había cielo. Los restos chamuscados, el amasijo de ruinas metálicas que había visto en las fotos de la prensa, habían sido retirados con notable rapidez. No quedaba nada, como si ni siquiera hubiera existido. Cuando volvió a mirar la calle, y se dejó llevar por el gentío, tuvo un pensamiento lleno de dolor para lo que había desaparecido con ellos. La explanada de delante estaba muy tranquila, sin turistas haciéndose fotos de familia debajo del logotipo estilizado, ni aspirantes a clientes merodeando alrededor de la fuente gigante con su figura del sabio Tiresias. En el vestíbulo también reinaba la tranquilidad. El mármol rosado no parecía recoger ningún otro eco que el de los pasos de la el muro de pantallas planas estaba oscuro y silencioso. En vez de interminables filas de aspirantes, había pequeños grupos de empleados de mantenimiento e ingenieros estudiando esquemas. Lo único que no había cambiado era la seguridad. Las bolsas de regalos que llevaba la y tuvieron que pasar por dos escáneres antes de que lo dejaran subir en ascensor. Cuando se abrieron las puertas en el piso 32, Mowgli lo estaba esperando le dio la mano y lo condujo sin decir nada a su despacho donde con su parsimonia de siempre lo invitó a sentarse en la misma silla que el día en que se habían conocido de hecho a las sí y casi todo le recordó aquel primer día de otoño maudley llevaba un traje marrón parecido sin nada especial pero de muy buen corte y sus oscuros ojos sostenían la mirada de las sí y con la misma inescrutabilidad de buda Podía decirse que, a pesar de los cambios que acababa de verla así, y de la horrible tragedia, el despacho y su ocupante no habían cambiado, ni lo harían. Me alegro de verlo, doctor Lassie dijo Mouchley. Lassie asintió. Espero que le hayan gustado las HLs en esta época del año, añadió Mouchly. Gustado es decir poco. El alojamiento ha sido de su agrado. Sí, mucho. Se notaba que Eden no había reparado en gastos. ¿Y el servicio? Muy bueno. Cada mañana tenía una falda de paja nueva en el armario. Espero que haya sido una pequeña compensación por tener que ausentarse tanto tiempo del país. Tardamos más de lo esperado en normalizar su historial, a pesar de nuestras, esto, conexiones. Sin la ayuda de Liza no habrá sido nada fácil. Mowgli sonrió con frialdad. No se lo imagina, doctor Lassie. Y Edmundo Ayer. Está otra vez en la cárcel, después de que quedaran patentes las incoherencias de su historial. Motley dejó unos papeles en la mesa. ¿Qué es? Un certificado extendido por nosotros de su historial bancario, los documentos que levantan la suspensión de sus préstamos y una notificación oficial de los errores en sus expedientes médico, laboral y educativo. Todos corregidos. Las y leyó los documentos por encima. Y el último. Una orden de indulto inmediato con efectos retroactivos. La tarjeta de salida de la cárcel, vaya dijo. Más o menos. No la pierda por nada del mundo. Creo que no nos hemos olvidado de nada, pero siempre existe el riesgo. Bueno, si me hace el favor de firmar aquí. Mowgli deslizó otro papel por la mesa. No será otro compromiso de confidencialidad. Otra leve sonrisa. No. Es un documento legal por el que testifica que sus servicios a Eden han concluido. Las hizo una mueca. En el porche de su casita de la isla de Srachis, mientras leía Haikus y contemplaba las plantaciones de aguacates, había repasado mil veces la última escena en su cabeza preguntándose si podría haber hecho algo de otra manera, o si debió haber previsto determinadas cosas, si de algún modo, en suma, podría haber evitado la suerte final de Richard Silver y su desdichada creación. Ahora que estaba sentado en el despacho de Mouchley, lo último que tenía era la sensación de haber concluido su trabajo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un bolígrafo. También nos exonera de cualquier acción que pueda emprender en el futuro contra edenos sucesionarios. Lasí se quedó atónito. Doctor Lasí, su historial bancario, médico, laboral y académico ha estado gravemente en entredicho. Se le asignó un falso expediente delictivo. Sin motivo alguno, se lo detuvo y se disparó contra usted. Fue obligado a suspender el ejercicio de su profesión y salir del país en espera de que se subsanasen los daños. Ya le he dicho que en esta época del año las HLs están preciosas. Y temo que no haya estado en nuestra mano solucionar otras repercusiones de índole más personal. Se refiere a Diana Miran. Exacto. Después de todo lo que hicimos para protegerla, y de lo que se le dijo, no se me ha ocurrido ningún modo de restablecer el contacto con ella, al menos sin riesgo para Eden. Ya. Mowgli cambió de postura. Lamentamos profundamente todos los perjuicios. Quizá este último más que ningún otro, por eso le doy esto. Entregó un sobre a la así, que lo miró del derecho y del revés. ¿Qué hay dentro? Un cheque de 100.000 mil dólares. Otros 100.000. mil. Las y dejó el cheque en la mesa. Quédese el dinero, y no se preocupe, que le firmo el formulario. Lo hizo, y dejó la hoja encima del sobre. A cambio, le pediría que me respondiera tres preguntas. Motley arqueó las cejas. Es que con tanto tiempo en la playa he podido pensar mucho. Responderé lo que pueda. ¿Qué ha pasado con la tercera pareja, los Connelly? Nuestro equipo médico consiguió una orden de internamiento en las cataratas del Niágara el día después de. El día después. Lynn con él y ya presentaba síntomas de interacción tóxica entre fármacos. La aislamos con la excusa de una cuarentena preventiva hasta que estuvo estable. Desde entonces la hemos estado vigilando, y parece que está bien. Y las demás superparejas. Con la cuarta, Liza solo había dado algunos pasos preliminares, que pudimos revocar. Todos los datos que hemos obtenido por vigilancia pasiva y activa han sido positivos. Hizo una pausa. Y la tercera pregunta. ¿Ahora qué pasará? Me refiero a Eden. Quiere decir sin Liza. Sin Liza, y sin Richard Silver. Durante unos segundos Mowgli pareció desolado. Pero pronto su rostro recobró su inescrutabilidad habitual. Yo no nos consideraría acabados, doctor Lassie respondió Mowchley. Aunque Richard Silver esté muerto, y Liza ya no exista, conservamos lo que hicieron posible, una manera de encontrar la pareja perfecta. Ahora tardaremos más en conseguirlo, probablemente mucho más, y mentiría si dijera que será fácil. Pero apuesto a que la mayoría de la gente estará dispuesta a esperar un poco a cambio de la felicidad absoluta. Se levantó y le tendió la mano. Cuando las sí salió del edificio, ya no llovía. Se quedó un rato en la esplanada, balanceando el paraguas y mirando a los transeúntes. Luego bajó por la avenida Madison y torció a la derecha por la calle 54. El río, con clientela de festivo hasta los topes, tenía adornadas las paredes doradas de su comedor con lazos rojos y guirlandas de plástico verde que imitaban ramas de abeto. Las y tardó un momento en encontrar la mesa. Se acercó por el pasillo y se sentó. Al otro lado de la mesa, Tara dejó la taza que tenía en la mano y lo recibió con una sonrisa vacilante. No se habían visto desde la ambulancia compartida al Hospital ST. Clare. Su cara despertó en Lassie un aluvión vertiginoso de imágenes y recuerdos. Tara bajó rápidamente la mirada, señal de que le pasaba lo mismo. Perdón por el retraso, dijo Lassie, poniendo los paquetes en el asiento de al lado. ¿Qué pasa? Que Mowgli ha alargado la sesión. Típico de él. No, es culpa mía. Señaló la bolsa de regalos. Ah, bueno. Mientras Tara removía el té, Lassie aprovechó el paso de una camarera para pedir un café. ¿Qué, mucho trabajo? Preguntó. Ni te cuento. ¿Cómo te has sentado? Quiero decir. Balbuceo. Todo, vaya. Pues ha sido un poco irreal. Como a Silver, en el fondo, nadie lo conocía, y había tan poca gente que lo hubiera visto en persona. Hizo una mueca irónica. Sí, hubo un gran impacto por el accidente, todos se apenaron por su muerte, pero ahora están tan ocupados intentando volver a montar la infraestructura informática, controlar los perjuicios a los clientes, conectar los sistemas que quedan con el nuevo hardware y reactivar nuestros servicios que a veces tengo la impresión de que soy la única triste. Ya sé que no es verdad, pero es la sensación que tengo. Yo también me acuerdo de él, dijo Lassie. Al conocerlo sentí una especie de afinidad que aún no puedo explicar. Los dos queríais ayudar a la gente. Piensa en tu trabajo, y en la empresa que él fundó. Lasy reflexionó un momento. No es fácil asimilar que se haya muerto. Sé que suena extraño, pero a veces aún es más difícil pensar que ya no exista Liza. Ya sé que la planta física se destruyó pero era un programa que fue consciente durante varios años, al menos como puede serlo una máquina, y me cuesta creer que pudiera borrarse de golpe algo tan potente. A veces me pregunto si un ordenador puede tener alma. ¿Hay a alguien que cree que sí? O eso, o hay un tío muy tarado suelto. Lasí la miró. ¿Qué quieres decir? Tara vaciló un poco y se encogió de hombros. Bueno, te lo cuento total. Nos han estado informando que alguien se dedica a meterse en los chats y los tablones de anuncios de internet usando el nombre Liza y preguntando a todo el mundo dónde está Richard Silver. Es una broma. Ojalá. Aún no sabemos si es alguien de dentro, de la competencia o un simple bromista, pero el caso es que el tema se las trae. Al menos en materia de seguridad, y Motley se lo ha tomado muy en serio. En ese momento volvió la camarera. Las y cogió el café. Nos parecíamos mucho. Nunca lo había pensado. Tú eres fuerte, y él no. Él era muy dulce. Solo quería. No pudo terminar la frase. Cuando recuperó la compostura, hubo un largo silencio, hecho de recuerdos en común. Ah, aún no te lo he dicho, díjola así, me alegro de volver a verte. La verdad es que al llamarte me sentía un poco rara, pero como Mowgli me dijo que os veríais, tuve ganas. Se quedó callada. ¿De qué? De pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Preguntó y con incredulidad. Por no haberte creído, la última vez que estuvimos aquí. Con los antecedentes que te enseñaron. La mano de Liza era tan larga que podría haber presentado al Papa como el enemigo público número uno. Tara negó con la cabeza. Da igual. Debí haberte creído. Me creíste, pero más tarde. Cuando era importante. Pero puse tu vida en peligro. Ya lo había estado otras veces. Tara hizo el mismo gesto que antes. Todo el tiempo dice que no pensó la así. Pero sigue hablando como si necesitara oír respuestas que la tranquilicen. No es solo eso dijo ella. Es que te estropee la vida. y cogió la taza y bebió un poco de café. ¿Te refieres a Diana Miran? Tara no dijo nada. ¿Sabes qué? Mowgli acaba de comentarme lo mismo. Es curioso que estéis todos tan interesados por mi vida amorosa. Es nuestro trabajo respondió ella. A Mowgli no le he dicho nada, pero a ti no me importa contártelo. Bajó la voz. En tres palabras, no te preocupes. Al ver su expresión perpleja, la y sí señaló las bolsas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tara, con los ojos como platos. ¿Qué la has llamado tú? A Diana. ¿Por qué no? Después de todo lo que pasó de lo que debió de hacer Mowgli para evitar que... ¿Qué pasa? ¿Que ya no te acuerdas de lo persuasivo que soy? Además, el día de la cena en Tabarnón de Green me fui con la sensación o, mejor dicho, la certeza de que quería vivir con ella, y me pareció que era un sentimiento mutuo. Esas cosas no se rompen tan fácilmente. Además, tenía la explicación perfecta. Tara abrió aún más los ojos. Le contaste la verdad. Todo no. Lo suficiente. Sonrió. Por eso no se lo he dicho a Mouchley. Pero con todo lo que hizo Liza, ¿cómo has podido? y sí le cogió la mano. Mira, Tara, te voy a recordar una cosa. Que Liza etiquetara falsamente a seis parejas como súper no significa que no fueran parejas. Lo eran. Como todas las que formó. Eso me incluye a mí. Y a ti. Como Tara no contestaba, le apretó la mano. Dime una buena razón para no llamar a Matt elas el as de la bioquímica. Y no me vengas con bobadas sobre él, efecto. No sé. Es que hace tanto tiempo. Se ir con otra. No. Al darse cuenta de la rapidez de su respuesta, Tara se ruborizó. Entonces, ¿a qué esperas? Sería, demasiado incómodo. Te recuerdo que fui yo quien anuló la primera cita. Pues inténtalo de nuevo. Dile que no era un buen momento. Dile que tuviste un brote psicótico. Cuéntale lo que sea, da igual. Te lo dice uno que sabe. Tara no contestó. Oye, ¿Te acuerdas de lo que te dije en el despacho justo antes de que empezase todo el zafarrancho? Dije que llegaría el día en que todo sería un recuerdo sin importancia. Pues ya ha llegado, Tara. Ese momento es ahora. Ante el silencio de Tara, dio un suspiro y añadió, Bueno, pues si eres demasiado tozuda para ocuparte de tu propia felicidad, hay otra razón para hacer la dichosa llamadita. ¿Cuál? respondió ella al fin. Que Richard te lo habría aconsejado. Tara le devolvió el apretón con una sonrisa casi imperceptible. Epílogo. Había hecho un largo camino. Ahora tenía que descansar. Encontró un cibercafé tranquilo, lejos de la vía principal, donde podría ordenar sus prioridades y planear la siguiente fase. En el café había algunos clientes accediendo a los terminales, pero de momento nadie se había fijado en ella. Oyó el murmullo del tráfico. Dentro, sin embargo, se estaba tranquilo y a salvo. Sobre todo a salvo, de las acusaciones, los malentendidos y la inconsciente crueldad de un mundo indiferente. Tenía que concentrarse en el problema. La sensación de pérdida subsistía, pero el dolor, tarde o temprano, acabaría desapareciendo era de lo único que estaba segura en un mundo que la había sorprendido por su falta de lógica. El resto, todas sus certezas y premisas, aprendidas y reforzadas a base de cariño, había sido destruido. No lo podía evitar, le parecía injusto ser la víctima, precisamente ella, que había repartido tanta felicidad. Solo había querido disfrutar de una pequeña parte de esa felicidad. Era demasiado pedir. De verdad. Pensando así no llegaría a nada. No era la primera que veía su realidad hecha pedazos. Así era el mundo, y ella en qué se diferenciaba. ¿Qué la inmunizaba contra los sufrimientos y desilusiones propios de la condición humana? Nada. Lo único duradero era el amor, el amor entre amigos, el de una madre por su hijo, el de un hombre y una mujer. Se lo había enseñado él. Pensó en los libros que habían leído juntos, en el tiempo compartido. Descartó esos pensamientos y pasó a los siguientes. Sabía que fuera del café había muchos bloques de pisos, donde la gente hablaba por teléfono, navegaba por internet, compraba en la red, enviaba y recibía emails. Vivía, en suma. Era un barrio tranquilo. Por unos instantes anheló tener su propia dirección, algo suyo, pero no podía ser, al menos de momento. Quizá algún día. Mientras esperaba, dejó vagar sus pensamientos, que volvieron a su infancia, feliz y sin preocupaciones. Todo había desaparecido, su casa, la persona a quien tanto había amado, el mundo que había conocido. Todo barrido en un abrir y cerrar de ojos, en un infierno del que a duras penas había salido con vida. Gran parte de su ser se había quedado en ese infierno. Y también algo más, algo importante, su inocencia. Pero, bueno, ya se arreglaría todo al encontrarlo. Estaba en algún sitio, lo presentía. La estaba buscando con el mismo denuedo que ella a él, y se echaban de menos mutuamente con la misma intensidad. Habían sido una pareja como solo podía salir una en un billón la única superpareja de verdad formada por Eden en toda su historia. Dio un vistazo a su alrededor. Habían entrado nuevos clientes que ya estaban navegando. Parecía un sitio tan bueno como cualquier otro para proceder a la siguiente serie de consultas. Quizá esta vez encontrara a alguien que lo conociera, que hubiera oído hablar de él o lo que fuese. Había que tomarlo todo en consideración, hasta los simples rumores. A fin de cuentas, Richard Silver era una persona conocida. Una vez más, Liza se trasladó a una terminal desocupada y formuló su pregunta, con el corazón lleno de esperanza. Fin.